Esto es Istokan, no es Esparta, pero casi. No es Nanking, no es Harbin, no es Tokio, no es Shenyang y tampoco es Mukden. Pero de estos sitios vamos a hablar. ¿Por qué vamos a hablar? Bueno, pues si mencionamos Mukden, pues algunos dirán, ah, pues esto van a hablar del incidente de Mukden. Bueno, pues algunos no lo conocerán, pero eh, ya veis que tiene una gran importancia en, en la historia, por lo menos del siglo XX, ¿no? Eh, el incidente de Mukden. O incidente de Manchuria, o el incidente del 18 de septiembre, eh, entiendo que para los chinos. Y bueno, pues para hablar de este incidente, pues tenemos a Nacho Morejón. ¿Qué tal Nacho? Hola, ¿qué tal, Goyo? Pues muy bien, muy bien, la verdad. Que muy, muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Que siempre es un, un auténtico placer. Sí, sí, además que nos, nos emplazamos, no sé si antena, ¿no? <laughs> en antena, En la grabación directamente, pero sí, nos echamos el guante ahí, chita, vamos a hablar del incidente Mugen y tal. <laughs> y aquí estamos, en fin, un par de meses después, o sea que sí, que sí, eh, habrá habrá información, estábamos ahí con dudas dudas habrá suficiente información. Vamos, que si va a haber suficiente información. No sabemos a, a dónde nos va a llevar este, a esta grabación, pero. ¡Ojo! Fete <laughs> saber cuántas horas. Y, y bueno, pues. Eh, ya sabéis que a Nacho. Bueno, pues le, ha participado en el Blistocast 077, es decir, en el 77, en el que eh, hablaba. Pues, bueno, hablábamos sobre una historia de Manchuria, no, de lo que sería Manchukuo, que es eh, esa zona que fue ocupada por los eh, japoneses eh, antes de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues eh, hablaba, pues de la experiencia vital de una mujer, bueno, pues que bueno, nos contaba, pues, como, como colona podemos decir, no, japonesa en, allí en Manchukuo, bueno, pues, sus vicisitudes y bueno, pues aquella retirada que tuvieron que hacer bueno cuando empezaron a aproximarse las tropas chinas durante la, la Segunda Guerra Mundial bueno, mmm, ahí tenéis esa entrevista sobre ese libro que es, que es, el libro por cierto no lo he mencionado es La Mujer que visitaba su propia tumba una historia de Manchukuo, de Nacho Morejón, y bueno ahí pues eh, le entrevistaba a Rodri, ¿qué tal Rodri? Ya buenas, aquí estamos aquí. Sí. Eh, <coughs> Pues sí, narraba ahí en ese libro, aparte de una maravillosa introducción histórica, Nacho no, nos contaba la historia de, de pues, ¿cómo decir? De estos pobres desgraciados que tuvieron que protagonizar poco menos que una marcha de la muerte. Y, y bueno, es un libro que, que merece la pena leer, la verdad. Uh -huh. muy, emo muy emocionante, ¿eh? es un libro muy, muy, muy bueno. Uh -huh. Muchas gracias. Y además es consecuencia directa del incidente de Mugden. El incidente de, de, de Mukden sale... Sí. Sale en el libro y bueno, Manchukuo es, digamos, la consecuencia directa de, del incidente de, de Mukden. Exacto. Eh, bueno, pues el, también, a Nacho pues lo conoceréis. Quizás a lo mejor el Listocast 77 no lo habéis escuchado, pero os recomendamos que lo escuchéis. Pero el Listocast 221, que es el de historia del baloncesto soviético, bueno, pues ese que os ha llamado bastante la atención, algunos os ha sorprendido muchísimo porque bueno pensáis nada ah, de balonces total y bueno os lo habéis puesto, lo, lo habéis tentado y, y habéis salido pues, pues flipando, ¿no? Y, <laughs> y, y entonces bueno pues es para esto sirve también mmm, variar también temas y yo cuando lo, yo dije que tenéis una cosa de esta pues pues ¿sabes? hacemos un istocas y vamos tal cual, o sea yo sé que ha gustado muchísimo y hay que ir cambiando, innovando y haciendo cosas nuevas y tal eh, así que bueno a, ahí con, eh, con Nacho Bret eh, <laughs> eh, un saludo a Marc Marc Bret es el, el coautor de, de, del, del libro de, del baloncesto soviético que, que lo publicaron pues un año después que, que el de Manchufo, y de paso aprovecho para, para saludarle pues sí. Y, y bueno, Nacho, la otra vez casi se me escapa tu Twitter en antena. Eh, es, eh, que está muy relacionado con un blog de viajes que tienes porque se llama prácticamente igual tu Twitter, ¿no? Es eh, eh, Docodemo. ¿no? Sí, Docodemo blog es el nombre de mi, de mi, de mi blog. Para clarificar, el, el nombre viene porque Dokodemo Dor es el, eh, el nombre que le dan a la, a la puerta mágica de, de Doraemon en japonés. Entonces eh, le puse ese nombre, pues bueno. Ah, esa es la que se saca de bolsillo y abre. Sí, exacto. Entonces él puede elegir a dónde ir y eso es un poco, digamos, casi un teletransportador, ¿no? Que es lo que nos gustaría tener a, a muchísimos de, de nosotros para poder viajar, ¿no? Entonces eh, sí, mi mi blog se llama DocodemodorBlog y, y además eh, mi Twitter es enepi barra baja blog, arroba enepi baja blog. Uh -huh. eh, pues nada, eh, Nacho, eh, vamos a ver este tema, pero antes vamos a presentar a Rodri, que aunque ya lo hemos mencionado, bueno, ya sabéis que en Twitter lo podéis encontrar como arroba Rodericus barra baja rex. ¿Qué tal, Rodri? Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí a ver si pegamos un petardazo mayor que, que el que pegaron en el, en el ferrocarril. Sí, eso me suena. Eso me suena, O sea, cuando lo leía, digo, esto es como el río Cuai, ¿no? <laughs> Una cosa así. En fin. Eh, bueno. Mmm, eh, oye, pues es, es un. Es un tema así como. Uy, qué paralelismo, ¿no? Porque. Bueno, ya no quiero hacer spoilers. Ya, ya cuando lleguemos a ese momento pues, pues lo diré. Oye, esto me recuerda a tal cosa, ¿vale? Sí, lo, ahí lo dejo. Vale. vale. De acuerdo. Yo creo que veis por dónde voy. <laughs> en fin. Sí. Eh, bueno, y el que les habla, gogix, arroba, gogix, barra bajas al duero en, eh, en Twitter. Y ese es que a todos nosotros nos podéis encontrar bueno, pues en, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram. En YouTube, bueno, en mil sitios y seguro que nos apuntamos a un sitio más. Eh, en fin, van cambiando las cosas, los tiempos, ya son muchos años aquí. Sí, y en bueno, Google Plus ya no estamos. En Google Plus ya no, pero a lo mejor terminamos en Twitch o alguna cosa de estas. En fin. Hasta eh, los que no han inventado, compadre. Eso, exactamente. Eso es, como decían las rancheras de relajo. Y, sí. y bueno, mmm, estamos en nuestra página web. Eso sí, eso no ha cambiado. istocas.com y nuestro correo electrónico es info.istocast.com. En nuestra página web podéis dejarnos los audios que queráis. Y en duckwelly.com haceros con las camisetas bueno, pues las, eh, las que tiene istocast ahí o de otras de temática de historia militar. Eh, bueno, ¿para quién podemos mandar saludos? A la gente que nos escuchen desde, desde China, por ejemplo, o desde Japón, que estarán relacionados. Eh, no sé que a quién le mandamos saludos chicos definitivamente a la colonia española en China eh, yo conocía a españoles allí cuando estuve visitando lo que antes era Manchuria y ahora es Dongbei pues eh, conocía a varios españoles y españolas así que definitivamente la colonia española que vive en Dongbei uh -huh. Pues sí, le mandamos un saludo si nos escucha alguno de allí. Es insospechado de donde nos pueden escuchar. Me consta que hay gente que nos escucha desde Japón. Hay colonia de gistocastos allí. Y bueno, pues un saludo para todos ellos y un abrazo, a pesar de estar tan lejos. Aunque sé, esto es una cosa mágica también de los podcasts, que te dicen, no, es que para mí te parece una tontería. Me lo han dicho 40, 40 veces, ¿no? Pero me dicen así, tal cual te parece una tontería, pero eres como de mi familia. Y, y, y este también, y este también. O sea, este también me refiero, yo que sé, a David Nagan o, o cualquier otro de estos compañeros que, te, que tenemos en Instagram, eh, pero que para ellos son familia, ¿no? Y, y es porque, bueno, pues digamos, al estar en... Fíjate, aquí les pasa, ¿no? En España, pero al estar en el extranjero, pues que aquello se, se acentúa más, ¿no? Les acompañamos y... Y nosotros no nos damos cuenta, pero esto es una cosa que pasa. En fin, es un fenómeno del, del podcasting que también yo creo que se que pasaba en la radio. Eh, bueno, eh, me, que me enrollo. Eh, seguro que nos escuchan a través de la App de Istocas para Android. Y si no, pues lo harán a través de las apps que tiene Evox, tanto para Android como para las plataformas de Apple. Eh, ya sabéis que este capítulo y otros, bueno, pues se pueden escuchar. Con 7 días de antelación respecto a su publicación regular en Audible o Audible, como lo veáis. Y si queréis ayudarnos, bueno, por supuesto, lo podéis hacer eh, pues, dejando los comentarios en iTunes o en iVoox. E Dándolo el me gusta en iVoox e y las 5 estrellas en iTunes, bueno, pues ganamos eh, bastante. Últimamente en, en iTunes eh, hay como una especie de. Es curioso, ¿no? El fenómeno de de no sé como de spam pero que te dejan te dan rating negativos pero que son comentarios como de robots que eh, así en inglés y cosas de estas súper raro es un fenómeno que estaba viendo yo creo que para quizás competencia contra Apple no sé curioso no y y bueno están intentando combatirlo eh, queréis ayudarnos todavía más bueno pues podéis hacerlo um, convirtiéndonos en mecenas y aquí tenéis tres opciones tenéis la opción de patreon.com para haceros mecenas ahí, patronos eh, tenéis la de suscripciones para fans, convertiros en fans en ebooks en e y la de miembros del canal en youtube como prefiráis, a nosotros nos da igual mmm, la que sea si vosotros queréis ser mecenas elegid la que os o sea más cómoda o os venga mejor no hay ningún problema ni ninguna preferencia. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Y vamos a empezar, por supuesto, hacemos nuestra tradicional introducción, ¿no? De un poco histórica, de situación, bueno, qué está pasando, ¿no? Y para ver, pues lógicamente, arrancar, ¿no? Eh, de este tema, porque este incidente vendrá por alguna razón. Bueno, pues vamos a verlo. Eh, así que, Rodri, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Eh, yo pues, creo que eh, eh, aquí el surgimiento de Japón, como una, no sé si como una potencia, pero desde luego no como un súbdito colonial, ¿no? Exactamente. Japón, eh, pues, abandona el antiguo régimen y se lanza a la modernidad eh, con la restauración Meiji. Entonces, eh, digamos que dejan lo antiguo con dos ideas eh, en mente. Una es la Fukoku Kyohei, que es Nación Rica, Ejército Fuerte, y otra es una que se llam era utilizar a los bárbaros contra los bárbaros. ¿vale? Entonces lo que intentan es eh, copiar todo lo que hacen los extranjeros, industrializar un montón eh, su país, fomentar el comercio para obtener mayor la mayor cantidad de ingresos posible y todo eso, tanto el conocimiento tecnológico como las riquezas, revertirlo en el ejército para tener un ejército moderno y fuerte que permita per, eh, proteger al país de todas estas potencias extranjeras que ya están amenazando otros países de Asia, como, como se vio en la guerra del opio. Es decir, Entonces, que con lo que ellos consideran que le subyugan, bueno, pues vamos a copiar esto que me subyuga a mí, vamos a copiarles exactamente para podernos defender. Sí, sí, eh, hacen una serie de movimientos muy inteligentes, como mandar eh, eh, pues eso, oficiales a que estudien al extranjero. Eh, compran buques a, a Italia y a Inglaterra y después los producen ellos mismos bajo licencia. O sea, adquiri, adquirir el conocimiento, fomentar su propia industria, eh, pues todas estas cosas. Y una de las, de las cosas que copian de estas potencias extranjeras es el tema del colonialismo. ¿vale? Y entonces una de las, una de las primeras cosas... Pero, que se espero la van un momento, a hacer... antes, antes de que pasemos al colonialismo, porque a lo mejor hay gente que no, que no lo sabe. Si hago un pequeño apunte. Japón pasa un montón de tiempo encerrada sobre sí mismo y que no acepta a extranjeros. De hecho, en el histocas en el que hablamos del siglo cristiano eh, de Japón, eh, bueno, pues hablamos de bueno, pues, eh, una serie de razones y tal, y cómo terminan, bueno, pues prácticamente cerrándose sobre sí mismos y que aquello termina con los barcos, los barcos negros ¿no? del Comodoro Perry. Y, y que dicen, bueno, os abrís o os abrís. Eso lo explicamos también en el, en el programa. Sí, sí. muy levemente, ¿no? Y simplemente, bueno, pues Japón se tiene que abrir, pero ¿qué pasa? Bueno, claro, la distancia es brutal. Al principio lo que quieren es volverse a encerrar, ¿vale? Pero se dan cuenta de que eso es imposible y por eso llegan a la conclusión de que hay que utilizar a los bárbaros contra los bárbaros y esa ese, ese salto a la modernidad al que se lanzan y que he comentado y bueno y, y bueno pues eh, como lo que se trata de tener territorios pues lo primero que que, que es, es otra, esa... otra perdona que te interrumpa que esa es otra otra de las cosas de modernidad es decir sí industria eh, esto lo otro el ejército no sé qué pero el colonialismo también es una de las cosas que claro para que para su, hacen, surtirme de surtirme de, de materias materia primas es. eso es tal cual y entonces, pues, una de las primeras cosas que hacen es afianzar los territorios o los que tenían un, un control, digamos, más laxo, ¿no? Que serían el, el archipiélago actual de Okinawa, que en aquel tiempo era el reino independiente de Ryukyu, que no era tan independiente, ¿vale? Vivían bajo, bajo el poder de, de Japón, pero, eh, digamos, que tenía ese estatus semi-independiente para permitir el comercio con, con otras naciones que les podían bloquear el comercio, como China, ¿vale? Hacían como de intermediarios. Y otro, otro territorio que, que controlaban, entre comillas, y que van a, van a hacer suyo es la isla de Hokkaido, la del norte de Japón. El tema es que eh, tienen como objetivo, después de unificar lo que serían las islas japonesas, eh, tienen como objetivo eh, tomar Corea, porque desde Corea siempre habían sido todas las invasiones a, a Japón. Es el territorio que está más cerca de las islas japonesas. Y a través de Corea, por la bahía de Hakata, habían siempre entrado ahí a, a Japón, pues desde los mongoles hasta todos los, todos los que habían intentado eh, atacar Japón, lo habían hecho desde ahí. Entonces, eh, con, con ese objetivo en mente, eh, los japoneses eh, pues, comienzan en el año 1894 la guerra sino japonesa. Creo que Nacho quiere intervenir. Sí, a ver. Sí, sí, quería comentar que de la forma en que los japoneses se referían a Corea era la llamaban la daga que apunta al corazón de Japón. Entonces, por eso como <laughs> Qué poético todo, ¿no? <laughs> sí, sí, Como ha explicado Rodri, pues eh, una vez que miran al exterior, lo primero que, que piensan es en, en hacerse con Corea, porque es, por, es la daga que apunta a su corazón. Bueno, sí, aquí, es que lo, en, aquí en España, buscando los, paralelismos los propios. Es que los propios japoneses habían entrado por ahí <laughs> a, a, claro. al territorio japonés, que todas las invasiones siempre venían de ahí. Uh -huh. Y creo que la de la de la famosa esta de, de Gengis y tal, bueno Gengis, bueno el, el descendiente y tal, eh, bueno pues mmm, las invasiones a... mongolas sí. llegaron a la bahía de Hakata. De... Sí, pero pero en, es que... entrar, eh, pero llegaban desde allí, ¿no? Sí. Efectivamente. Eh, nosotros en España siempre mm, se ha hablado del tema de, bueno, pues hay que tener territorios en el otro lado de, de, mm, del estrecho de Gibraltar, bueno, pues porque la invasión tal, pues llegó por aquí. Bueno, pues siempre se ha hablado de ese tipo de cosas y yo creo que, que bueno, pues mm, eh, en unos casos y en otros las, las hay algunos países que intentan hacer ese tipo de cosas para protegerse, no sé. Eh, mm, bueno, pues... Mm, otra cosa, eh, cuéntanos, eh, que, que ti, te hemos bueno, interrumpido, pues, Rodio. Sí, pues eh, eh, los japoneses, con eso en mente, vale, eh, comienzan la, la llamada guerra sino-japonesa, que empieza en verano de 1894, y lo que hacen los japoneses es eh, atacar previa declaración de guerra a la flota en Pearl Harbor? No, <laughs> a la China, <laughs> la China que estaba anclada en las costas de China, la, la atacan, la destruyen y eso les permite pues cruzar el mar con toda seguridad, hacer los desembarcos necesarios y pues, en, en poco tiempo, después de una sucesión de, de rápidas victorias, ¿En se qué, plantan... ¿qué año? La... ¿En qué año? 1894. Joder, fíjate, a los chinos les que les van a dar todas, ¿eh? juntas, ¿eh? pobrecitos. Sí, el caso es que por lo visto no tenían mala, mala flota China, ¿eh? Pero claro, les espían desprevenidos y, y, ya te digo, previa declaración de guerra, ya demostrando una, una, una polémica tradición. Y, y bueno, pues nada, se plantan allí a las puertas de Pekín y un, un tiempo más tarde pues firman una paz que, que no es nada beneficiosa para China, os podéis imaginar. Y entonces, eh, a raíz de esa paz, Corea pasa a ser un protectorado, un protectorado japonés, que hasta entonces era un, un reino vasallo de China, y Formosa, también llamada, bueno, conocida como Taiwán hoy en día, las Islas Pescadores y la península de Liandong, Lian eh, que es la, la famosa porta Arthur de la guerra ruso-japonesa, pues pasa a manos, de, a manos de Japón. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que eh, Rusia está por ahí, ojo a visor y muy atenta a lo que pasaba en Asia, donde quería ganar influencia. Y vio que en ese escenario en el que China estaba muy debilitada y que Japón le acababa de dar una, una paliza, podía aparecer como el salvador de, de la situación y ganarse una gran influencia en China. Así que cogió a dos matones más, que en este caso eran Alemania y Francia, y obligaron a Japón a devolver la, la península de Liandong, también llamada por Zarzo. Sí, que esas son las cosas que ocurrían en, en la época del imperialismo y todo esto que es como, pero tú qué derecho tienes aquí si ya yo he ganado la guerra, ¿no? Vienes aquí a tocar... No, mm. que si no te machaco yo a ti y entonces, bueno... Claro, ¿eh? que, que, que yo soy más fuerte y no solamente soy más fuerte sino que he traído a una coalición contra sí, ti Y nos Así vamos que, a quedar lo que tú has ganado Exactamente Y entonces, pues, eh, ¿qué ocurre? Pues se quedan con un préstamo de porzartul durante 25 años y Japón de repente de encontrarse en una situación en la que había conquistado Corea y había digamos apartado esa, ese puñal de su corazón, como decía Nacho, pues se encuentra en una situación en que el puñal no lo tiene China, sino que lo tiene un tío aún más, más grande y más peligroso que es Rusia. ¿vale? Y Rusia, pues para ganarse aún más el favor de China, pues paga la indemnización de guerra de, de China a Japón. Y para articular eh, la conexión entre el, el Transiberiano y Port Arthur, pues eh, se queda con la concesión del ferrocarril del sur de Manchuria. Mira Nacho bien. quería decir algo. Sí, sí. sí quería comentar que, que Port Arthur era tan importante para los rusos, tan importante y por eso bueno pues se meten en toda esta historia, porque es un puerto de cuyas aguas no se, no, se, no se congelan. Entonces eso, ellos tenían Vladivostok, y, pero Vladivostok se, se congela en invierno, entonces necesitaban un puerto que no se congelase Joder. en invierno pues para, para poder operar. Sí. Por eso Rusia eh, consideraba vital meterse a, a pelear y a, bueno, y, y a lo que fuese por conseguir por Arzun en, en la península de, de Liaodong. Fíjate que los, los, los rusos, las que tienen con ese tipo de... De cosas, ¿no? Puertos que no se hielen, tío. O sea, continuamente. Mm. Sí. Sí, es un problema que ha tenido siempre Rusia. Salidas al mar. Bueno, pues como vemos, eh, aquí se dan, digamos, dos de las cosas que se van a repetir siempre en la historia de Japón. Una es el, la, el inicio de la guerra sin declaración de guerra. Y después otro. Eh, o, otra cosa es que después gran parte de lo que gana. Eh, se lo quitan o acaba, digamos, de algún modo humillada por la comunidad internacional. ¿Vale? Esto siempre, es, siempre, digamos, que ellos tienen acaban teniendo el resquemor de que, de que, eso, de, de que les han robado la merienda. ¿Vale? Pues con estos, con estos mimbres eh, llegamos a la guerra ruso-japonesa. ¿Vale? Claro, eh, Japón, si se había metido con China para quedarse con, con Corea porque amenazaba su seguridad. Pues imagínate si ahora, digamos, esa base naval de, de Corea está en posesión de, de los rusos, y entonces pues se inicia la, la guerra ruso-japonesa. Eh, lo, tanto los rusos como los japoneses eh, sabían que, que podían iniciarse las beligerancias en cualquier momento, pero una vez más eh, los japoneses atacan eh, con torpedos a Port Arthur. Y, y dejan encerrada la flota, la dejan bloqueada. Todo esto se contó con mucho más detalle. Creo que fueron siete horas de, de podcast en el Histocast 126. Así que no, no voy a incidir mucho más en ello. Hemos hablado de ello muchísimas veces. Simplemente eh, decir que al final, pues lo, los japoneses ganan. Eh, controlan el mar, cruzan a las tropas y, y el último intento de los rusos por, por vamos. Cruzan a las tropas, bloquean el puerto, bombardean los barcos eh, con la Telliria. Y, y bueno, pues eh, el último intento de los rusos es la, la, el maravilloso paseo que se pega a Rozdebsky desde el Báltico a, a, hasta su cima para. Sí, que para vimos en el, todo, en, no, pues, en el Vistocas pues, número, número uno. Sí, señor, de cagadas Entonces, Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues, pues, ahí viene esta muy guerra... Bien, pero... Esta guerra se, eh, se termina, digamos. Bueno, además, eh, me gusta mucho un detalle que contó en ese Istocasa del 126, que contó Veramendi, que era que, que los, los japoneses hunden a los rusos con los barcos que pagaron con la indemnización de guerra que los rusos habían pagado. O sea, la indemnización de guerra que los rusos pagaron pagaron en lugar de China fuera que pagó los barcos japoneses con los que los japoneses les hundieron después. Es un, una cosa que me gustó mucho. Justicia poética. Sí. Bueno, el caso es que eh, esta guerra termina en la paz de Portsmouth en 1905, eh, donde Theodore Roosevelt pues, se erige como eh, el príncipe de la paz ¿no? y acabarían dándole el premio Nobel de la paz. Y bueno, pues eh, se llega a, a unas condiciones que pueden parecer favorables para Japón, pero no lo harán tanto. ¿vale? Se le da vía libre con Corea, a la que acabaría anexionándose en 1910. Y después se quedan con, con el arrendamiento de Port Arthur, eh, Refundan Dairen, la actual Dalian. Y a todo eso lo llamarán el territorio de Kwantung. Eh. También se quedan con, con la concesión del ferrocarril del sur de Manchuria. Pero los rusos sabían que, lo, que los japoneses habían mordido más de lo que podían masticar. Y tener a sus tropas desplegadas en el continente les estaba costando el oro y el moro. Así que en realidad cuando llegan a, a la negociación de la paz no llegan totalmente desarmados. Tienen una, una capacidad de negociación y la ponen, la ponen en práctica. Así que a, a la hora de la verdad la indemnización dineraria que, que tienen que pagar los rusos a los japoneses es mucho menor de la esperada. Y claro, había sido una, una guerra bastante más cruenta que la guerra sino japonesa. Y una vez más, pues parecía como que a Japón, como que le habían robado parte de la victoria, como que, que salía humillada. Uh -huh. Bueno, mmm, cosas que tiene el, te el tema de intentar expandirte. Eh, Nacho. Dime, Nacho. Sí, un, un par de, de cosas sobre, sobre esto. Una es que, como ha contado muy bien Rodri, pues, eh, la sensación que hay en Japón es que hemos, hemos sido engañados. ¿no? Y, y bueno, pues hay manifestaciones, hay de, de todo. ¿no? Y la, la otra es que para la ultraderecha japonesa y para los militares, esto pues, en parte supone una, una traición y crea una especie de, de mantra que es el mantra de la sangre derramada por Manchuria. Es decir, eh, murieron muchos soldados, ¿no? el ejército lo dio todo y aún así los políticos nos lo quitaron, entonces en cierta manera pues Manchuria tiene una, una deuda de, de honor con Japón por la sangre derramada, ¿no? por, su, por sus hijos. Sí, es, es que fue una, una guerra súper cruenta, se, se contó súper bien en... En el podcast de aquel, porque eh, realmente es que los medios, los medios, digamos, letales de la guerra, habían avanzado de una manera asombrosa. Y como decía como decía Veramendi, es un adelanto de la Primera Guerra Mundial. Y la gente, no, la gente no se llevó nada aprendido de la Primera Guerra Mundial, pero es un adelanto de lo que iba a pasar. Toda, toda esa, esa guerra de trincheras, toda, toda esa mortandad ¿no? en la tropa. Sí, que Japón. Al final sí ganó Japón, eh, pero el coste que tuvo fue. O sea, el Japón llegó justo al final de la guerra. Es decir, sí ganó, no. pero le costó. Es decir, un coste bastante alto. Eso es. Mm. Eh, bueno, ¿por dónde seguimos, Rodri? Pues ahora toca hablar de Manchuria. Pues hablemos de Manchuria. Eh, vamos a hablar. Ahora le toca a Nacho. Y, y vamos a ver qué es, dónde está, a quién pertenece. Hecho. Eh, bueno, exactamente. Entonces hemos. Dime, dime. No, no. Que te iba a decir. Claro, porque mmm, vale. Mmm, hemos quedado aquí después de la adquisición, no, así entre comillas. Pero bueno, vamos a ver eh, en profundidad qué Manchuria. Además, yo creo que la primera vez que la vi fue cuando viajamos a Japón, así desde lo alto, ¿verdad, Rodri? Eh, en el avión. Sí, y ese totaco de hielo. Ese todo de hielo. Se que la tierra estaba helada a, a muchísima altura, qué brutal. Pero bueno, eh, anécdotas aparte. Nacho, a ver, eh, vamos a hablar un poco de Manchuria. Pues sí, hemos hablado de Manchuria, Manchuria, y bueno, vamos a ver exactamente qué es Manchuria. ¿no? Manchuria quiere decir literalmente la, la tierra de los, de los manchúes, ¿no? y era el nombre con el que se conocía en Occidente y en, y en Japón al noreste de, de China. ¿Vale? Es, y tú me perdonarás, Goyo, como geógrafo, es lo que está arriba de la Gran Muralla, ¿no? La Gran Muralla se hizo para proteger al Imperio Chino de las invasiones de las tropas de, del norte, pues esas tropas de, de Mongolia y, y de Manchuria, ¿no? O sea, de sí, los de enemigos hecho, de, tuvieron, de. Tuvieron varias dinastías de Manchúes, o sea, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Uh -huh. Entonces o sea llegaban, llegaban allí, llegaban, llegaban a China, invadían y decían, bueno. Nosotros somos nómadas, somos, eh, como diríamos, bárbaros, ¿no? <laughs> ¿Y, y qué hacemos? Eh, pues nada, pues nos quedamos aquí y, y que sean que nos gobiernen los funcionarios y así y luego llegaban otras hordas y lo sustituían y otra nueva dinastía y así estaban unos y otros, pero China pervivía. En fin, seguimos. Entonces lo que antes era Manchuria, porque yo voy a hablar de Manchuria en pasado. Es decir, ahora ya no se la conoce como Manchuria, porque Manchuria tiene pues tintes colonialistas, como vamos a ver, y lo que hizo una vez que la República Popular de, de China, pues, eh, se hizo con el territorio, pues le cambiaron el, el nombre y ahora se llama Dong, Dongbei, que significa en chino el noreste. Y bueno, es una, es una tiene una extensión o tenía una extensión muy muy grande, un millón doscientos mil kilómetros cuadrados. Es decir un poco más de dos veces españa. ¿no? y estaba encajada entre pues, corea, china, mongolia y rusia. no era ese territorio ahí encajado entre esos, eh, esos, esos cuatro países. ¿no? y manchuria en el imaginario popular, pues tenía fama de ser un territorio salvaje. no, un territorio así, pues fronterizo, indomable, inhóspito. no. es, eh, digamos, un poco como el, como el salvaje oeste. Americano, aunque quizás una comparación más acertada podría ser casi Alaska. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un, un clima pues, extremo. ¿no? En invierno pues, hace un frío legendario. Eh, de hecho, eh, hemos, eh, hay una ciudad de Manchuria que se llama Harbin, que seguro que muchos de nuestros oyentes la, la recuerdan porque todos los años en enero sale el famoso Festival de Hielo que construyen una ciudad de hielo, entonces hace un frío de tal calibre, pues eso, 20, 30, a veces incluso más, 40 bajo cero, el río Xiong'o se, se congela y hacen, pues, una, una ciudad, hacen una ciudad de hielo que es el famoso festival. Entonces eso es eso está en lo que es Manchuria, Harvey. Sí, y en, este, y, y en este año, que con lo del coronavirus y todo esto, eh, creo que era una de las últimas ciudades donde había brotes en China, ¿no?, eh, que, que decían, no, hay un brote en Harbin y están un poco preocupados y tal y era esta, uh. la, la del hielo y todo esto y estaban preocupados porque a lo mejor les mm, eh, impedía celebrar el festival este que hacen habitualmente que siempre que es espectacular ¿eh? buscadlo porque es que las imágenes son impresionantes, el que no lo haya visto Brutal en el la persona que me escribió, que me ayudó a escribir el, el libro de, de Manchukuo, que es el, el nieto de la, de la protagonista, que es Genia Sugaguchi, al que mando desde aquí un fuerte abrazo. Pues Genia nació en Manchuria y me dijo: ya no es que haya, Nacho, no es que haya mucho frío, que hace un frío tremendo, ¿no? O sea, es que el viento es como si fuese un puñal de hielo que se te clava. Entonces, pues eso, ¿no? Un clima súper extremo y luego en verano, pues un calor muy húmedo, un calor intensísimo, lluvias torrenciales. Entonces, bueno, en ese sentido, pues era un sitio como es un sitio como muy extremo, ¿no? Y tenía esa, esa fama, ¿no? So, son sorianos honoríficos, ¿no? <laughs> Entonces, eh, históricamente, como, como ya has comentado, Goyo, pues eh, Manchuria era una zona habitada por tribus nómadas que durante siglos pues alternaban lo que era ser vasallos de, de china o el autogobierno ¿no? según lo, lo fuerte que fuese en aquel momento el imperio chino pues tenía cierto control sobre, sobre esas tribus o no, no pero a finales del siglo xvi un caudillo manchú llamado nurhaci unificó a las tribus de la región fundó la dinastía qin que eh, lo veréis escrito como qin con una, no sé, con una, una q, q. Eso es. Exactamente, pero se pronuncia Chin y regida por su clan los Aisin Gioro, que es un apellido que, que volveremos a escuchar y, y bueno para los que les, los que recuerden la película de Indiana Jones en el, y el templo maldito cuando empieza la, la película ¿no? y, y sale que Capshaw bailando ¿no? la, la rubia bailando y tal y cual y, y Indiana Jones tiene que hacer un intercambio por unas... Eh, por las eh, a ver si me sale la, la palabra ah, por las cenizas de, del primer emperador Manchú seguro que, que, que os acordáis que luego pues eh, se lía la de Dios en el, en el restaurante o en la sala de fiestas sí pues, me acuerdo es... era como, como era verdad como un un ¿cómo se dice? un tarro de cenizas de, de Jade, ¿verdad? a cambio de un diamante ¿no? o algo así era Exactamente, pues esa, según la película de Indiana Jones, esas las, eran las cenizas de Nurhasi. Eh, además, ella que eh, eh, Capcha dice, ah, pues el Tar Nurhasi es muy pequeñito. ¿no? Seguro que, que os acordáis. Y... Entonces, pues eh, en 1644 las tropas manchúes cruzan la Gran Muralla, se apoderan del trono imperial y comienza la, la, la era de la dinastía Qing, que va a durar 300 años hasta que, que cae, que es algo que ya veremos un poco más adelante. Y, y bueno, entonces los emperadores, los emperadores manchúes que están sentados en, en el trono de, del imperio chino. Quieren mantener Manchuria, su, su tierra de origen, como una especie de reserva espiritual y, y cultural. Entonces, limitan cualquier tipo de, de integración, prohíben la inmigración desde, desde China y, bueno, durante mucho tiempo, pues eso se queda así como un poco aislada. ¿no? Pero cuando llegan, llegamos a finales del siglo XIX y ya la dinastía Qing está en su ocaso, pues eso, ya han llegado las potencias occidentales, China... Pues está ya bastante fracturada porque, bueno, pues colonizada, ¿no? Pues Manchuria se había quedado como una enorme extensión, pues poco poblada y aislada de, del resto de, de China, ¿no? Entonces los Qing, pues eso habían perdido poder, ya no tenían tanto control ni político ni económico sobre la zona y, y Manchuria se quedó como una presa fácil para potencias expansionistas, ¿no? Como Rusia y Japón, como ya ha comentado Rodri, ¿no? Además, el término Manchuria lo implica justamente eso. Los sus habitantes lo, lo llamaban las tres provincias del Este, ¿vale? Entonces, los japoneses y los occidentales lo llamaban Manchuria para, en cierta manera, no incluirlo en China y, de paso, justificar pues, que tuviesen algún tipo de interés colonialista en esa zona. ¿no? Entonces, pues como ya hemos visto, pues eso, en el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, la Rusia zarista empieza a expandirse en Manchuria. Eh, el Imperio Chin cada vez eh, es menos, menos poderoso y le cuesta pues controlar su, su, su territorio. Ya hemos visto que le conceden eh, la línea de, de tren que lo necesitaban para conectar el Transiberiano con eh, Vladivostok y por Arzur, que eran ya hemos visto objetivos militares clave para los rusos y este tren eh, recibe el nombre de, de CER, ¿no? Chinese Eastern Railway o Ferrocarril Chino de Oriente. Y va a ser pues, también un protagonista importante en esta, en esta historia, ¿no? porque el tren básicamente es lo que va a vertebrar económicamente a, a Manchuria, ¿no? Entonces, los rusos construyen diversas ciudades a lo largo de la vía del tren, ya hemos hablado de Harbin, Harbin en 1891-92 es una mísera aldea de, de pescadores, o sea, cuatro casas de, de pescadores y poco más, y los rusos pues la, la convierten en la llamada San Petersburgo de, de Oriente, ¿no? Eh, es, es una ciudad que es mucho más rusa que, que China, yo recomiendo muchísimo ir a verla y tiene una, una catedral ortodoxa preciosa, tiene un montón de edificios Arnubó y Ardeco porque bueno, eh, se convierte en una ciudad, en una ciudad rusa prácticamente. ¿no? Entonces, con la derrota en la guerra ruso-japonesa, que ya ha mencionado Rodri, pues Japón sustituye a, a Rusia como la potencia dominante en la zona. ¿no? Entonces, ahora tenemos Manchuria un poco dividida en dos partes. La, la, parte, la parte sur es, eh, zona, es una esfera, zona de esfera de influencia de Japón. La parte norte todavía es zona de influencia de, de Rusia. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que es Manchuria. ¿no? Al final, cuando los Chin ya no controlan tanto pues eh, los chinos empiezan a emigrar a, a Manchuria en números descomunales. Y cuando los japoneses, como ya veremos, se hacen pues, con, la, con la zona y la empiezan a industrializar y empieza a fluir el dinero, pues eh, hay, todos los, los años pues, cruzan un millón de, de, de chinos y se instalan en, en Manchuria. Y para que nos hagamos una idea. El comunal se queda poco, ¿eh? O sea, se queda cortísimo, no. Lo siguiente, o sea, un millón de chinos así, brom. Cada año. Cada año, es que es un disparate. A o sea. Pero es que luego, sí. esa es otra, esa gente tendrá que comer de algo. O sea, quiero decir, no es. Bueno, llego ahí, cultivo cuatro cosas y crece. Es que allí hace muchísimo frío, o sea, no sé, me parece hasta loco, o sea, como muy temerario, no sé que a lo mejor, bueno, ellos sabrían cómo se la buscan, ¿no? Pero no sé. Sí, al raso, al raso no podían dormir, eso está claro. La tierra es muy, muy fértil, es muy, 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 muy fértil, uh -huh. pero bueno, eso es una zona pues muy inhóspita, pero los chinos emigran porque está prácticamente vacía y todo el que llega pues puede conseguir un pedazo de, de tierra, que probablemente sea mucho más de lo que tenían en sus lugares de origen, ¿no? Y luego, además, también hay emigración o inmigración de los coreanos, porque como ya hemos visto, Japón se anexiona a Corea y, y bueno, pues hay muchos, o sea, hay japoneses que se van a, a Corea y por el efecto dominó, los coreanos empiezan a emigrar y lo que tienen la frontera de, del río Yalu, lo siguiente ya es Manchuria. Entonces, hay muchos campesinos coreanos que también se instalan en, en Manchuria. Por ejemplo... Creo, creo que en, en un momento dado... Eh, igual estamos adelantando cosas. Eh, en un momento dado les, les llegan a ofrecer préstamos ventajosos el gobierno de Japón, tanto a los japoneses como a los coreanos, para que vayan a Manchuria y, y se asienten ahí. Sí, pero eso ya es más adelante. Sí, más sí. porque el, el, el asentarse en Manchuria va a ser una de las claves de este, de este podcast. Pero bueno, eso ya, ya lo iremos viendo, ¿no? Entonces, para 1930, o sea, ya los, más o menos cuando va a ocurrir el incidente de, de Mukden, se estimaba que en Manchuria había pues, unos 30 millones de chinos y apenas 240.000 japoneses, que además vivían todos, prácticamente todos, en las ciudades y, bueno, y trabajaban para, para el tren, que eso también lo vamos a, a explicar ahora. Y, y nada, entonces, pues Manchuria tenía esa fama, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, de ser los, los Balcanes de, de Asia, ¿no? Una zona, el, el polvorín de Extremo Oriente, ¿no? Esa zona de cuna de, de conflictos que siempre han tenido los, los Balcanes en, en Europa, ¿no? Y bueno, y luego, pues también en Manchuria empezó a recibir muchísima población rusa cuando la gente, bueno, pues los exiliados de, de la Revolución de Octubre. Entonces, pues hay una. un a nivel de población, pues está bastante mezclado. Te refieres, ¿no? ¿Te refieres a los, a los que no. Eh, vamos, a los que serían los rusos blancos, por decirlo de alguna Exacto. manera, ¿no? Sí, a, lo, a los rusos blancos, sí. Uh -huh. Y hay chúes, hay mongoles, japoneses, coreanos, o sea que está todo bastante mezclado. ¿no? Uh -huh. y, y nada, entonces, ya para terminar pues con el, la introducción sobre Manchuria. Eh, básicamente a lo que se llamaba China era de, de la gran muralla hacia abajo, ¿no? Entonces Manchuria, pues sí, era China, pero no sé, ¿no? Era una China que no era China de, del todo, era como una especie de, de limbo, ¿no? Ah, entonces, nada, si queréis, sigo ahora con, con el tren. Pues sí, Nacho, vamos a montarnos en el tren a ver, a ver dónde nos lleva, venga, vas a hablar del pues, ferrocarril. Tren. Sí, el tren, el tren es esencial en la historia de, de Manchuria es, en esta es uno, época. Es uno, uno de los protas. Si estuviéramos hablando del cluedo estaríamos hablando del cadáver o algo así, ¿no? <laughs> sí. Pues sí. Entonces, eh, en el, como ha comentado Rodri, pues Japón se queda como zona de influencia al sur de Manchuria y como regalo inesperado, porque ellos en realidad no lo, no lo, no lo pidieron, pero vino como una especie de, de huevo kinder, ¿no? es el ramal sur de, del ferrocarril manchuriano. ¿no? Aquí vamos a empezar a ver uno de los temas clásicos de, del incidente de, de Mukden y en general de lo que pasa. En Japón en, en la primera mitad de, del siglo XX, ¿no? es que por una parte está lo que quieren los, los civiles y por otra parte está lo que quiere el ejército. ¿no? Cuando reciben Manchuria el ferrocarril manchuriano, eh, el gobierno tiene muchas dudas sobre toda esta aventura. ¿no? Manchuria es muy grande, Manchuria es muy pobre, Manchuria es muy insegura y Manchuria es muy de, subdesarrollada, ¿no? Entonces, para cuando que... Cuando te refieres, perdón, cuando te refieres a insegura, ¿en, ¿en qué sentido? ¿En plan de que que establecer el orden allí porque hay gente, pues yo qué sé, mmm, bandas o bandidos o cosas... Un sido de bandidos, sí. Un o sea, bandido de bandidos, bandido, o sea, que ya... Manchuria era famosísima porque no podías ir ni a la esquina a comprar el periódico sin que te pegasen el, el palo. O sea, los... El, el poder... Digamos eso, eh, el poder de la dinastía Qin casi no llegaba, se, se diluía, y entonces Manchuria era famosísima por, pues, porque estaba infestada de, de bandidos. Mm, tremendo. En fin. Sí. Bueno, bueno y además que tienen. La, la, la de, quiero decir que eso de las tribus nómadas y todo eso que se dedicaban. Bueno, pues eh, cuando no se dedicaban a, a hacer racias, bueno, pues. pues no sé a qué se dedicarían, pero vamos, que lo, lo deberían llevar allí en, 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 en sus tradiciones, digo yo. Sí, son sus tradiciones y hay que, que respetarlas, ¿no? Pues entonces, Manchuriera, pues, muy, muy famosa por, por su inseguridad. ¿no? Entonces, eh, los, los civiles, el, el, el gobierno cree. Que para que Manchuria le dé réditos al imperio a corto y medio plazo, pues va a requerir, y, y es cierto, una inversión descomunal y les plantea dudas. ¿no? Mientras tanto, pues los militares tienen una opinión radicalmente diferente. ¿no? Ellos lo ven esencial para la supervivencia futura de, del país. De hecho, le llaman, ya lo veremos luego, literalmente el salvavidas. ¿no? De Manchuria es el salvavidas de Japón. ¿no? Porque consideraban que, que bueno que en una guerra de desgaste futura que es como creían que iban a ser las, las guerras en el futuro en ese momento pues japón tiene que ser independiente tanto a nivel económico como de recursos naturales ¿no? recordemos que muchos de los lugares donde podían venir los recursos naturales a japón eh, pertenecían a los imperios occidentales entonces si japón entra en guerra con ellos pues no pueden conseguir nada de que vengan pues, ni de indonesia ni, ni de ningún otro sitio cercano que sea rico en materias primas. ¿no? entonces consideraban que manchuria era esencial. ¿no? además, pues ya, ya hemos comentado la cuestión de, de honor, no del mantra de la sangre derramada. ¿no? entonces, pues manchuria tiene que ser nuestra, pues porque sí. ¿no? y estas tiranteces entre gobierno y, y militares pues, van a ser una, una constante. Y según vayan pasando los años y las décadas, eh, el que tenga más influencia de los dos en cada momento va a definir la, la política que va a hacer Japón en Manchuria, porque una cosa esencial, esencial en todo esto es que no hay que olvidar que nominalmente Manchuria sigue siendo territorio chino. Es decir, Japón lo tenía sí. como esfera de influencia, pero seguía siendo sí. territorio chino. Perdón, ter territorio chino, ¿no? Y entonces eso limitaba muchísimo la maniobrabilidad y las posibilidades de lo que los japoneses podían conseguir. ¿no? Sí, que una cosa es que tú tengas algún contrato económico y cosas y tal, pero políticamente mmm, eso es chino, aunque mmm, el gobierno chino, hasta los tentáculos de China no llegaban hasta allí. Casi, casi por. Mira, lo de los bandidos nos ha servido para explicar precisamente que el, políticamente no. No, tenían, no, no establecían su poder vamos no no uh -huh. lo ejercían sí. y las cosas incluso se les ponen peor pues uh -huh. exactamente entonces eh, la parte buena ¿no? del, del marrón por decirlo de alguna manera es que habían heredado de los rusos el ¿no? y, y bueno eh, para nosotros, el tren pues eso, es un caballo de, de hierro que transporta gente y mercancías y tal, pero en el siglo XIX y a principios del siglo XX, el tren era un arma de dominio colonial, era un instrumento de, de poder. Sí, era sí, un bien... transporte de ejércitos y de todo, vamos. Que se ve claramente. Sí, sí. Y algo incluso más, yo diría que más interesante, y es que el tren decide qué zonas se van a desarrollar y cuáles no. Tú pones una sí, vía sí. del tren y lo, que, y lo que tú cultivas lo puedes ¿no? lo puedes mover fácilmente y te hace rico. Sí, si sí. no llega el, el tren, te quedas atrás, ¿no? Te quedas atrás. Entonces, es que, es... La gente no, no sé. Es que lo que has dicho es clave. Incluso regiones agrícolas. Es decir, tú puedes transportar rápidamente, eh, de manera bueno relativa, ¿no? Ahora vemos que se transportan cosas increíbles, ¿no? A una velocidad impresionante. Pero fijaos, o sea. Tú tienes una región agrícola, tienes que transportar cosas y la puedes llevar a esta ciudad a la otra. Tienes un alcance brutal y puedes dar salida en el mercado a todo eso. Eh, no de, es como de, de facto de facto les está dando un monopolio comercial. Claro, Literal. claro, exactamente. Y encima no, o sea, es que nosotros pensamos en que bueno, pues tienes tu sistema refrigerado, No, 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 no. Es que eso en su en su momento no existía. Es decir, la refrigeración es muy posterior. Entonces, es que eso era fundamental, era vital, No y por supuesto el tráfico rodado no estaba tan desarrollado como ahora, ¿no? La el de, el de carretera, vamos. Claro, y las carreteras de, de Manchuria pues eran no demenciales, regular. ¿no? Sí. Entonces, el tren, pues eso, es, un, es una herramienta clave de control territorial y, y económico. Entonces, Japón se encuentra con que no es dueña del territorio, pero es dueña de lo que decide económicamente todo lo que pasa en ese territorio, ¿no? Entonces, Japón lo, se da cuenta enseguida de, de la importancia de, de todo eso. Y, y entonces, en 1906, crean una empresa semiestatal que se llama la SMR, la South Manchuria Railway, el ferrocarril de, del sur de Manchuria. Y los japoneses la conocen como Mantetsu, ¿vale? que es Minami-Manshu Tetsudo. Eh, los japoneses llaman a Manchuria Manchu, Manchu de Manchuria. ¿no? Entonces. Eh, cuando, si oís hablar algún japonés sobre Manchuria, siempre va a decir, aún hoy en día, eh, Manchu. Entonces, el, el tren en Japón es la Mantetsu y en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, se convierte en la, en la corporación más grande de todo Japón. Eh, la SMR se convierte en un conglomerado gigantesco, un conglomerado industrial gigantesco, muy diversificado, que tiene, posee minas de hierro, minas de carbón, fundiciones, hospitales, refinerías de azúcar... Colegios, mataderos, todo esto lo tengo aquí apuntado porque es increíble: bibliotecas, editoriales, hoteles y una oficina gigantesca de, de turismo. O sea, sí. se, eh, para que os hagáis una idea de la importancia de la Mantetsu en su época de máximo esplendor económico, que fue más o menos, uh, yo diría que sobre los años, a mediados de los 20, más, más o menos, principios de los, de los años 20, Aporta una cuarta parte del total de los ingresos por impuestos de todo Japón. Qué barbaridad. Vale. Qué barbaridad. O sea, una o sea, y, el, y el PIB, pues será un porcentaje muy interesante también. O sea, que... sí. Sí, 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 sí. Es una empresa gigantesca. Sí, sí. Es y que entonces, la, la, la gente, sí. a lo mejor, no una de las cosas que nos llamó mucho la, la atención cuando estuvimos ahí en Japón, Rodillo, es que había un banco Mitsubishi y ahí nos dimos cuenta de, ojo, que aquí hay empresas que venden coches, pero que luego tienen un conglomerado de empresas, o sea, de, de otro tipo de empresas y otros sectores, in, impresionante. Y vamos, eh, tal sí. como lo cuentas tú. <laughs> o sea, eh, en aquella época, corrígeme si me equivoco, se, se llamaban Zaibatsu. Zaibatsu, esta... exactamente, sí. Sí, los, los conglomerados, exactamente, Rodri, se llaman Zaibatsu. Sa, Sa, y, por ejemplo, yo la primera vez que escuché Mitsubishi, por, por supuesto por los aviones, ¿no? Pero la, la fundición de cobre en la que trabajaba mi, mi, mi padre, que ahora es la Atlantic Copper, tenían hornos de, de, de fundición Mitsubishi. O sea, que eran conglomerados gigantes. Entonces, nosotros pensamos en la SMR como, como el tren, ¿no? Además, si, por ejemplo, eh, si veis en Twitter y sitios así, hay mucha gente que pone fotos de los famosos carteles de la SMR, porque eran preciosos, ¿no? De que eh, le pedían, ¿no? Que promocionando el turismo en Manchuria, pero era un conglomerado gigantesco que tenía muchísimas cosas. ¿no? Y fijaos todo lo que aportaba a nivel económico. Tremendo. ¿no? Bueno, además, sí, los, además los... yo me imagino que tendría un dominio, pues prácticamente es eh, una empresa-estado allí, en Manchuria, tendría un poder casi sí, un mismo, ¿no? una influencia es... política brutal. Sí, eso, eso es justo lo que quería comentar ahora. ¿no? Eh, el. Los principales ingresos de la SMR venían del transporte de mercancías, ¿no? especialmente de, de los granos de soja, que era el producto estrella en Manchuria. Ya he comentado que, bueno, que Manchuria pues, era muy muy fértil, a pesar de que estaba cubierta de, de hielo pues siete meses al año o lo que fuese, pero era tremendamente fértil y los granos de, de, de soja eran el producto estrella. ¿no? También transportaban pasajeros, hicieron un esfuerzo enorme por promocionar a Manchuria como destino turístico, tenían una oficina en la quinta avenida de Manchuria. Nueva York para promocionar pues, el, el turismo hacia Manchuria en Norteamérica. Si, si los y los, si las oyentes quieren, vamos con un rápido chequeo en, en internet, eh, podéis encontrar las, las guías de, de viaje que hacía la, la SMR para visitar Manchuria y Manchukuo, están ahí en internet en PDF. Y son fantásticas, absolutamente fantásticas para la época, ¿no? Y entonces... Ya, ya no sí. tienen vigencia, ¿no? <risas> <risas> Muchas de las, Es curioso porque yo para el libro de Manchucú me las me las leí y hay cosas que pues que todavía sirven, ¿no? Todavía... De hecho, lo que hizo la, la SMR con Manchuria a nivel de turismo os va a sonar a, a chiste, ¿no? Pero tenían campos de golf, por ejemplo. Uh -huh. o sea, o sea, que tenían un un tinglado. O sea, que, que, lo, pues... que era bastante, digamos que bastante moderno para lo que ver, sería sí. su época. Sí. O sea, Yo me acuerdo que... de la peli esta de eh, Chillo con Millionaire Actress. No sé si la conoces, eh, Nacho. Que se van a ir es un poco de la época, está ambientada de la época y, y hablan de que eso, que se iban a rodar a Manchuria porque era como que el sitio de moda. y Sí, sí. Oh, es que en Manchuria, bueno, luego veremos la importancia que, que cobra para, para Japón, ¿no? Y, y bueno, entonces la SMR como compañía tenía una reputación sin par en todo Asia. Y en, no solo, vamos, y en cuanto a, al, al imperio, en cuanto a lo que es el imperio japonés, ¿no? Tenían pues una eficiencia y una organización absolutamente adelantada a su tiempo y igual que, que los trenes bala japoneses, os acordáis eh, los 60 y los 70, ¿no? Sabéis que era pues el emblema de la modernidad de, de Japón, ¿no? Aquí los trenes iban como podían y allí los trenes bala iban a, a toda castaña, pues los trenes de la SMR era exactamente lo, lo mismo, eran el emblema de la modernidad de, de Manchuria, ¿no? Y salían en sellos, en pósters, en folletos publicitarios, eran como las estrellas de, del rock and roll, ¿no? Y, y nada, entonces en los folletos publicitarios estos que os he comentado y las guías de viaje, la SMR, que, bueno, que pues eso, que decían cosas como: igual que la civilización egipcia dependía del prodigioso Nilo, el progreso de Manchuria está inseparablemente unido la, a las comunicaciones que provee la SMR. ¿Sabes? Así. Sí, sí, el, el, nosotros somos el Nilo, ¿no? <laughs> sí, literal. Somos lo que trae vida a Manchuria, ¿no? Y muy modestos. Entonces, eh, ya hemos comentado que en 1930 y 1931 había unos 240.000 japoneses que vivían en Manchuria, pues aproximadamente un tercio de todos ellos eran o trabajadores de la SMR o las familias de los trabajadores. O sea, esa era la importancia de la Mantetsu en, en Manchuria, ¿no? Y como tú habías mencionado, Goyo, pues sí, la, la Mantetsu no era solo que económicamente pues, fuese brutal, ¿no? sino que era a todos los efectos el brazo del gobierno japonés en Manchuria y competía directamente con las autoridades chinas por el control de la región. Por o sea, no, ellos no podían legislar porque era territorio chino, pero tenían un lobby que, que cualquiera se le resistía. ¿no? Entonces, la importancia de la SMR era, era tal que era un objetivo la presidencia de la SMR era un objetivo vital a nivel político entonces se daban tortas por ser presidente del de, presidente de la, de la SMR todos los partidos políticos y los militares era, era uno era vamos daba muchísimo poder no y bueno y ya para así un poco un par de cosas más sobre sobre el tren pues la SMR, el beneficio comercial, a pesar de que ya hemos visto que era tremendo, pues estaba supeditado a los objetivos coloniales y militares, ¿no? A la hora de planificar vías, rutas y materiales y todo lo demás. O sea, el ejército decía, bueno, sí, ¿no? Esto da mucho dinero y lo, el gobierno está muy contento, pero somos los primeros que decidimos que, dónde vamos a construir más vías, ¿no? Porque los objetivos militares tenían prioridad, ¿no? Y, muy y nada de las... eso ¿eh? Es decir, que sí, que tienen mucho poder, pero bueno, los militares están ahí metiendo. Siempre, siempre Japón, pues sí. por cómo había quedado el poder japonés tras la restauración Meiji, eh, el ejército pues no, no respondía a los al, al gobierno, sino directamente dependía del emperador, ¿no? el ejército imperial, y lo único que podían hacer los civiles para contener al ejército era que ellos controlaban el presupuesto. Entonces, cuando querían... Cuando querían darle por saco al ejército, lo que hacían era controlarle el dinero que se podían gastar, pero por lo demás el ejército reportaba al emperador. Fíjate si era así que, para que te hagas una idea, Goyo, y esto nos puede, traído a la actualidad, nos puede ejemplificar muchas cosas que no hay que hacer, aunque sean tentadoras. El ministro de, del ejército y el ministro de la Armada tenían que ser o, o sea, tenían que ser miembros del ejército y miembros de la Armada. O sea, si el ejército en bloque se negaba a aceptar ser ministro, el de gobierno tenía que caer. Claro. Literal, sí, exactamente. O sea, imagínate, imagínate la posición de indefensión. Ahora se dice mucho: Pues ojalá el ministro de justicia fuera un juez. Bueno, y si todos los jueces se plantan y dicen que no quieren ser ministro de justicia, ¿qué? Claro. Mm. Mm, mm, pues sería lo ideal que fuera un juez, pero. Pero ojo. <laughs> de hecho, en, una, en una democracia, en una democracia, vamos, que yo recuerden ministros de defensa, por lo menos aquí en España, ministro de defensa, no sé. Que pues yo bueno, sepa, pues es, una, de, de, es una cosa que parece. Pero no han sido civiles. No recuerdo, ¿eh? eh por es una menos cosa que parece, parece de sentido común que la persona especializada tiene que ser la que ocupe ese cargo, pero pone en brete a la democracia. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, las exportaciones e importaciones que hemos visto que eran descomunales se hacían a través de la ciudad por, a, a través de la ciudad portuaria de, de Dairén, que es la actual Dalian, ¿no? Que estaba en el territorio de Quantum. Ya hemos visto que el territorio de Quantum era la península de Liaodong y al final de la península de Liaodong, en el extremo, está por por Arzur, ¿no? El resto de esa península era el territorio de Quantum y la principal ciudad era da, Dairén. ¿no? que era el nombre japonés, actualmente Dalian, que se convirtió en el puerto más moderno e importante de, de toda Asia prácticamente. Lo otro interesante de, del tren, bueno, mu hay muchas cosas interesantes sobre el tren, no pero una cosa muy interesante es que la concesión eh, incluía, que fue una idea rusa, lo que se llamaba la Railway Zone, la zona del ferrocarril, vale que era una, estre una franja estrecha de territorio a ambos lados de las vías que en teoría era necesario para protegerla y que por tanto estaba bajo jurisdicción japonesa, es decir, unos pocos kilómetros a cada lado de la vía era territorio japonés, territorio bajo jurisdicción japonesa, ¿no? Eso fue una idea de los rusos que los japoneses mantuvieron y seguro que a, que a mucha gente que nos oye les suena por el Canal de, de Panamá, porque Estados Unidos copió la idea para cuando inauguró el Canal de Panamá en 1914 pues quedarse con con la franja de, del canal, pues para poder controlarlo mejor. ¿no? Entonces, la, la Railway Song, cuando llegaba a las ciudades locales más importantes, se ensanchaba, o sea, no era solo la vía del tren, sino que cubría una parte de la, de la ciudad, y la parte japonesa de la ciudad, la SMR, pues creó unas ciudades modernísimas y con unos lujos que parecían literalmente ciencia ficción comparadas con la parte china de la ciudad, ¿no? Era una manera de de hacer publicidad, ¿no? de, A fin de cuentas, de hacer propaganda, ¿no? Y es como si, digamos, que la SMR quiso hacer del, de la Railway Song, eh, como el mejor Japón posible, ¿no? Pero que a su vez estaba fuera de Japón. Sí, que, que sí, vamos, que estaban vendiendo pues una realidad a los extranjeros, quizás, que, que incluso superior a Japón, ¿no? En plan, era una manera de venderse, ¿no? De mostrar también poderío de económico, imperial o lo que sea, ¿no? Como, como colonial, vamos. Sí. Entonces, el otro detalle importante sobre la Railway Zone, ¿vale? Es que los que se encargaban de protegerla, tanto lo que es el territorio de Kwantung como todas las vías del tren y la Railway Zone, eran tropas regulares del ejército japonés. Entonces, claro, eso le permitía a Japón tener una presencia... Pie Militar permanente en Manchuria, además, no solo metida pues, en un sitio tapón como, como el territorio de Kwantung, sino a lo largo de, de todas las vías del tren que vertebraban las comunicaciones en, en Manchuria. Y, y claro, pues, eh, aquí tenemos al primo de Zumosol. ¿no? O sea, ya no es que políticamente y económicamente podamos hacer algo, ¿no? es que además siempre tenían detrás pues, un ejército. No muy grande al, al principio, ¿no? Que ¿Un, es el un famoso... ejército, digamos, como un ejército privado o es el propio ejército japonés? No, no tropas regulares. Tropas, tropas regulares. regulares. Eso es casi inconcebible, es... pero claro, ellos alegan que hay mucho bandido y mucha historia y claro, y tú no te estás ocupando de defender las cosas, a que alegaron eso, sí. o algo así. Y lo que además alegaban es que era territorio japonés. Era territorio bajo claro. jurisdicción japonesa. O sea, claro, ellos claro. no tenían, ellos no, no tenían tropas en territorio chino, tenían tropas en territorio japonés, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que este ejército, que lo vamos a ir viendo porque es también esencial, es la, una de las partes principales de, del podcast, es el, el famoso ejército de Kwantung. Territorio de Quantum, la fuerza que lo protege hace un ejército que se llama el ejército de, de Quantum. Pero claro, el ejército de Quantum no siempre se quedaba dentro de la Railway Song, ¿no? Que a veces, pues, cuando, ¿no? Por lo que fuese, pues a veces hacían alguna incursión fuera. O sea, era, una, era un recordatorio permanente de lo que es el, el poder militar japonés. Madre mía, sí, sí. O sea, bueno, claro, es que es, la situación de debilidad para los, para los chinos, pues es lo que tiene. Que, 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 que bueno, has tenido que firmar un acuerdo pues bastante desventajoso y tienes aquí unos tíos pululando en un territorio de manera legal y, y bueno, y cuando quieren salir de manera ilegal, pues tú no puedes hacer nada. Sí, entonces, eh, si os parece, pues podemos hacer un breve resumen de lo que estaba pasando en China en esos años, ¿no? Sí, pues adelante, ¿Te parece, vale. Bueno, pues eh, la segunda mitad del siglo XIX, y los primeros años del siglo XX, en China fueron tremendamente turbulentos. ¿no? Hubo conflictos de grandes dimensiones a nivel interno, por, por ejemplo, la, la rebelión Taiping, que yo creo que algún día deberéis dedicarle un, un histocast, porque si uno ve las cifras de, de muertos y tal en la rebelión Taiping, me, me quedé con la boca abierta. O sea, vamos, de niveles de, de la Primera Guerra Mundial y la famosa rebelión de los boxers. Y a nivel externo, bueno, pues llegó la época de la, de la colonización, ¿no? La Segunda Guerra del Opio, los tratados desiguales que convertían China en una colonia, eh, la ya mencionada Primera Guerra Sino-Japonesa, que es cuando, pues cuando Japón vence a China, ¿no? Y todo eso dejó a la dinastía Qing, pues, pues eso, ¿no? Totalmente caos. Básicamente hundida en la miseria, y entonces en, en febrero de 1912, o sea, en 1911 se, se proclama la república, y el último emperador, que es el famoso de la película de Bertolucci, Pugli, Aisin Gioro Pugli, abdica en febrero de 1912, y llega eso a la república, pero la república cuando, cuando llega, pues en realidad acelera un vacío de, el vacío de, de poder que había. ¿no? Y los siguientes años pues pasan muchas cosas, no nos vamos a, a detener en todas porque son demasiadas, pero básicamente el presidente Yuan Shikai eh, se autoproclama, eh, pues un día se viene arriba, se autoproclama proclama emperador en 1915, pero en apenas unos meses, pues digamos que es un desastroso cálculo político y tiene que renunciar al, al trono, pues eso en apenas unos meses, ¿no? En 1917, pues uno de los señores de la, de la guerra, que es lo que vamos a ver ahora, pues restituye a, a Puyi en el trono, pero solamente unos días, o sea, aquello es un desmadre absoluto, ¿no? Y sí, a, esta, a esta ausencia era, de poder, pues bueno, pues unos y otros intentan, bueno, pues imponerse, pero es que en realidad nadie tiene la fuerza suficiente pues para, para ejercer ese poder. Y bueno, uh -huh. pues así están las cosas. Ha sucedido muchas veces en la historia de China. Entonces, a este periodo es lo que se llama la era de los señores de la guerra, ¿no? Y China pues También. se resquebraja eso, en reinos de taifas, comandados por caudillos militares, que bueno ahora somos amigos ahora somos enemigos ahora creo que podemos no de cargarnos a este y nos juntamos pero mañana tenemos celos y nos peleamos y entonces el gobierno central pues prácticamente no tiene ningún no tiene poder, poder. Tiene... Claro. sí es nominal no porque para tener poder tienes que tener ejército y los ejércitos estaban en manos de los caudillos ¿no? ¿os acordáis cuando y... Afganistán estaba con los señores de la guerra, que si los talibanes, no sé qué. Bueno, allí el, 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 el gobierno afgano no tenía ningún poder de verdad, de facto. Es así. Yo creo que el ministro, vamos, seguro que el primer ministro afgano no le hacía caso ni su mujer, ¿no? Sí. Es, eh, entonces, pues es eso, ¿no? Prácticamente el poder central es inexistente. Y eso, entonces, eh, en una frase que yo sé que le gusta mucho a, a, a Rodri, un diplomático británico de la época dice... Actualmente China es más una referencia geográfica que un país. Es una frase pues maravillosa. Es, es que es, es, es pero es la verdad. O sea, y es que China durante un montón de tiempo fue así. Eh, eh, referencia geográfica, distintos reinos, eh, mm, sí, mm, la misma zona y todos quieren unificar o no sé qué, pero nadie tiene la fuerza. No, no hay ningún país. ¿no? Es verdad, es tal cual. Así que en este contexto de, eso, ¿no? de una China pues, descompuesta, desunida, llega un, una persona un, que, que seguro que, que, que nos suena mucho, que es Chiang Kai-shek, que en 1919 fue, funda el Kuomintang, ¿no? Y empieza entonces, empieza la unificación poco a poco, empieza la, la unificación de, del país y es el nacimiento de lo que se llama el nacionalismo chino, ¿no? Es decir, eh, va, hay una persona, bueno, por supuesto con poder militar, porque si no, no va a ningún lado, que quiere volver a, a reunir el, el país bajo su, bajo su partido y poco a poco pues, va, ¿no? va conquistando partes de, de China y las va reunificando. Y en 1921, pues. Conquistando eh, te refieren, no, no, vamos a decir las cosas como son. Conquistando. Mmm... Es, eh, o sea, las cosas como son. A lo mejor ha sonado mal eso, ¿no? Pero eh, quiero decir que no es que mm, convenza mm, las cosas con las ideas solamente, sino que también si hay que utilizar las armas, pues se utilizan las armas y se, se conquista literalmente, ¿no? Sí, son, eh, es, es una época de, de guerras constantes y como tú dices, yo te intento convencer, ¿no? Pásate a mi equipo. que quieres? Bien. que no quieres? Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Y a la, y a la gresca. No, porque cuando entonces... hablamos de partidos, parece que estamos aquí diciendo, bueno, te, te voy a convencer, ¿no? <risa> no, <risa> Los no, no. En no, China no. funcionan de otra manera. Sí, sí. Sí. Y entonces, en 1921, pues Mao eh, funda el Partido Comunista, que enseguida se perfila, al principio es muy pequeño, ¿no? Pero luego enseguida se perfila como el gran rival de, del Kuomintang y se enzarzan en una guerra civil que, bueno, pues ya como. Como creo que sabe mucha gente, de forma intermitente va a durar pues más de dos décadas. ¿no? Mm, o sea, la guerra hecho... civil china. Sí, sí, eh, te, ¿Eh? teníamos un listocast. De el listocast 55 hablamos de la guerra civil china. Simplemente el apunte, ¿eh? por, por si alguien se quiera entrar más, a, más en ello. Pero sigue, sigue, sigue. No, no, es, es que eh, al principio mucha gente cree que la guerra civil china es de 1946 a 1949, ¿no? pero ya se lleva no solo gestando, sino que ya hay guerra civil pues desde principios de los años 20, pues eso, ¿no? Cuando Chiang Kai-shek ya intenta expandir el, el nacionalismo chino siempre, siempre a, bajo el mando de, del Kuomintang. ¿no? Entonces hemos visto lo que ha pasado en Japón, perdón, lo que ha pasado en China durante esos años, ¿no? Durante la década hasta finales mediados de la década de los 20. Y ahora, pues, Rodríguez, si quieres contar tú lo mismo, pero lo que pasa en Japón. Bueno, pues, después de la guerra ruso-japonesa y la guerra sino-japonesa, eh, Japón se había convertido un poco en, en el polo, no, el, el faro al que, la, al que los países asiáticos tenían que mirar. ¿no? De hecho, en su momento uno de los fundadores del Partido Nacionalista Chino, eh, Sun Yat-sen, eh, iría a Japón a, a empaparse de todo lo que hacían los japoneses para, para tomarlo de ejemplo. Pero bueno, eso, eso cambiaría más adelante. En 1912 muere Meiji y le, le sucede su hijo, Yoshihito, con el nombre de Taiso, que significa gran virtud. El, el nuevo emperador había, vamos, tenía una salud muy endeble porque siendo un bebé contrajo meningitis y bueno, se había quedado con, con secuelas mentales y ya, ya te digo, la salud no, que tenía era, era bastante mala. Durante la década y media que, que duró su reinado pues Japón tuvo una calma relativa y, y tuvo avances sociales y progreso económico. Y a este periodo se le conoce como la democracia Taisho. Después, en, 1916, en 1914, empezaría la, la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Los japoneses no participan mucho en la Primera Guerra Mundial, no ponen mucha carne en el asador, pero van con los aliados y enseguida pues, se hacen con las posesiones alemanas en China, en concreto eh, con las que tenían en la península china de Shandong. Eh, una una colonia que se llama Kiao Chao. ¿vale? Eh, si no me equivoco, aquí hay un puerto en esta colonia que se llama Sintao, como la como la cerveza china. No he comprobado sí. si hay relación, pero tiene tiene sí, pintado de que Sí, sí, sí. sí y lo explica, ¿vale? creo que lo explica Tony en el, en el eh, Si no me equivoco, en el de en El de grandes asedios, ¿no? Sí, efectivamente, eso es explica eh, precisamente uno de, de esos asedios y que efectivamente están los alemanes ahí y por eso la cerveza <laughs> dejaron digamos ahí como, como su legado, no, eh, sus cervecerías y todo esto. Bueno, pues eso. Es. De hecho, si me si me permitís una anécdota cervecera, cuando Japón se queda con las colonias alemanas con eh, Chindao y con Shandong y toda esa parte, encuentran la maquinaria de la cerveza japonesa y se la llevan para, para Japón. Entonces, por eso, en mi opinión, al menos, la cerveza japonesa, pues durante mucho tiempo y probablemente ahora, sea de las, de las mejores de, de Asia, porque se llevaron la, la maquinaria alemana, y entonces, bueno, pues teniendo eso, les, les salía bastante mejor. Hombre, yo te digo una cosa, ya hablando de cerveza, que es que históricamente uh, ya sabemos que somos muy amantes de la cerveza y tal. Um, Siempre con consumo responsable, vamos a decirlo. <laughs> y. No por lo que a mí me toca. <laughs> la cuestión es que, que, vamos a ver, a mí me gusta bastante más la, la japonesa, por ejemplo, que las de las otras asiáticas. Coincido 100% contigo y yo creo que sí que, sí, sí que se nota y. vamos, la saji yo... tiene más sabor. Vamos a ver, yo diferenciaría ¿no? entre lo que son la Asahi, Kirin, Sapporo, ¿vale? Yo creo que esas pueden estar perfectamente a, a la altura de una Sinja o de una Tiger o... Eh, yo creo que después los japoneses dan un, un paso más ¿eh? y, y marcan la, la diferencia. Tienen una, una sasagi premium, tienen una ebisu, tienen, tienen una serie de cervezas premium que van por encima de esas, que son las más conocidas, que de verdad es que están muy, 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 muy bien. Sí, pero muy, muy bien. Esto se va a convertir en un beercast, pero no. <risa> <risa> en serio. No, pero yo creo que las otras son más, digamos, más suaves, que, que incluso que las que las que tú me has mencionado japonesas que están a ese nivel, como la Tiger o. Sí, así. es que las, las cervezas chinas, algunas de las cervezas chinas, yo que, bueno, pues he viajado por China unas cuantas veces, algunas son aguachirri, ¿no? Entonces. Mm -hmm en ese sentido la cerveza japonesa parece mucho más europea ¿no? con más cuerpo y, pero y todo ni, eso y pero, perdón, aún, perdón por el off topic ¿eh? nada, no, hay, no, hay problema. <laughs> pero no hay pero ninguna de ellas van a ser tan flojas como las americanas ahí lo dejo se, se la, la Corse y la otra que no quiero ni la Backweiser, es terrible o sea, en fin, bueno, seguimos <laughs> bueno ves, el, el tema es que claro que, eh, que como ha comentado Nacho la situación en China es, es absurdamente caótica y los japoneses tienen una serie de tratados y una serie de posesiones salidas de, de esta guerra que, y, de la, y las anteriores, claro, que, que están un poco en el limbo. Porque ¿quién les, ¿quién les va a garantizar el cumplimiento de esos tratados? ¿Quién les va a garantizar esas posesiones? En concreto, por ejemplo, con el tema de, de estas colonias alemanas, era, eran alquileres que tenían los alemanes. Si yo cojo y te pego una paliza y te saco rastras de tu casa, me quedo con el alquiler que tienes con tu casera. Si la casera se ha muerto y tiene cinco hijos, ¿con quién tengo que hablar? O sea, es una situación súper complicada, ¿no? Y entonces, pues, eh, en marzo de 1915, eh, los japoneses intentan atajar esto con lo que se llamaría. Comúnmente, las 21 exigencias. ¿vale? Hacen una serie de, de exigencias a cuál más terrible a China. Eh, he resumido, un, vamos, he hecho un extracto de unos cuantos puntos, los más eh, vergonzantes. Y, eh, uh, por ejemplo, se, se pedía el reconocimiento de las posesiones germanas que habían tomado, o sea, estas colonias de, de Kiao Chao. Eh, se pedía la extensión de los tratados preexistentes, que casi todos era, eran. Eh, pues tratados abusivos, ¿no? eran tratados asimétricos. Eh, se prohibía, se pedía que China prohibiese la apertura de nuevos puertos que no fueran japoneses, o sea, ahondar más en ese monopolio comercial. Y eh, se, se pedía la presencia de consejeros japoneses en el gobierno chino o sea, toma ya, eso te puedes eso imaginar es cómo se... eso es el colmo o sea, eso ya claro. es como eh, bueno, y lo siguiente que es poner, que pongas tú directamente al, al primer ministro o algo así, es disparatado pero pues es cuestión de tiempo, vamos claro, entonces, te puedes imaginar que lo de no abrir puertos que no fueran japoneses, pues en esa enorme tarta que era China para todas las potencias, eh, supuso un, un, una pérdida de imagen de Japón Impresionante, empezaron a verla con con, con una cierta sí, ya, incertidumbre eso, eso a Japón. Eso ¿no? perjudicaba a otros. Sí, sí, eso ya es en plan de que, que esta tarta la íbamos a repartir a partes iguales y estos tíos quieren quedarse con toda, ¿vale? Sí, Entonces, eh, pero, perdón, pero, es que sí. a Japón le, le sale el tiro por la culata porque como tú has comentado esto es en 1915 y en esa está en plena Primera Guerra Mundial. Entonces Japón piensa bueno, estos se están matando entre ellos, no, aquí no nos mira nadie, pues vamos a intentar liarla, ¿no? Y vamos a ver si, si hacemos que si conseguimos que, que China firme esto y la convertimos nuestra, vamos. Sí, claro, y, y de repente, pues lo que eran sus, sus dos potencias aliadas de siempre, que era, habían sido Gran Bretaña y Estados Unidos pues ya le empiezan a mirar ahí con, con, con cierta suspicacia. Y por otra parte, en China, pues claro, esto es, es, es en plan de un sopapo en la cara. Puede que haya señores de la guerra o puede que no sé qué, pero si llega una potencia extranjera y te dice, oye, que os tenéis que bajar los pantalones, pues claro, eso generó inmediatamente una respuesta, un sentimiento anti-japonés que, que te puedes imaginar. Y bueno, pues eh, la, la Primera Guerra Mundial pues termina. Y el ambiente de la diplomacia, sí. Nacho. Sí, mira, que las eh, quería comentar que de las 21 exigencias a las 21 demandas, la, la más importante, porque al final no todas se aplican. Y como has comentado, pues a nivel de imagen es un desastre para Japón, pero una de las cosas que sí ocurren es la extensión del, del préstamo de la península de Liodón, que en un principio los rusos la tenían por 25 años y los japoneses la extienden a, a 99. O sea que eso sí es importante porque coincide dentro de este periodo que, que, es, que estamos viendo. O sea, Japón con, consigue que le extiendan el, al, el alquiler, por, vamos, el leasing ¿no? de, de la península de Lyodón hasta durante 99 años. Qué bueno, la sí. Sí. como Hong Kong. Sí. Uh -huh. <laughs> al final es un poco eso también. Vale, pues eh, has quedado mal, pero sí, esto te lo doy. O sea, al final también se bajaron un poco los pantalones. Eh, bueno, pues termina la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y el ambiente general, pues es eh, de hastío con la guerra, ¿no? De hastío bélico paz, y se busca, pues eso, pacifismo y el y el desarme, ¿no? El, se funda la, la Liga de las Naciones y se van eh, acordando diferentes conferencias para, para ir pactando un desarme. También poco después de que termine la Primera Guerra Mundial, se produce la Revolución Rusa y, y surge en Japón, sobre todo entre, entre los militares y, y la gente más de derechas, el miedo al comunismo. Eh, y se, se trata por todos los medios. De, de en tierra japonesa eh, aplastar cualquier mínimo movimiento comunista, socialista o anarquista que se produzca. Se empezó a producir pues eso, un, una escora a la derecha. ¿vale? En 1922 eh, se firma el, el Tratado Naval de Washington, que es uno de estos primeros tratados de desarme que se, que se hayan pactado. Y en él se... Eh, se fija las proporciones, el tonelaje de las flotas que pueden tener cada una de las potencias ganadoras de la guerra. Y las diferentes potencias pactan eso, los tonelajes, el armamento y demás. Y Japón obtiene un poco más de la mitad del tonelaje que pueden tener eh, tanto Gran Bretaña como, como Estados Unidos. Y eso, pues claro, no, no sienta bien en la Armada japonesa. Y además, como extra, eh, en este tratado, eh, Estados Unidos obliga a Japón a devolver esas posesiones que habían tomado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, dice, oye, que tienes que hacer este gesto de, este gesto de paz, ¿vale? eh, este, gesto de, este, este gesto de buena voluntad con China. Y esto, pues claro, te puedes imaginar que es, es un nuevo insulto para Japón. Dentro de, de Japón esto se ve como los políticos son unos corruptos y unos vendidos, no les interesa nada a todos los que han muerto por estas posesiones y demás. Y bueno, pues eh, querías eh, decir algo, Nacho. No, 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 eh, solo, eh bueno, pero ya que ya que me has dado paso, eh, sí las posesiones se les devuelven a Alemania, excepto las islas, algunas islas del Pacífico, que ahora es Micronesia y todo eso, que se las queda a Japón y las pierde al final de la de la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que es eh, pues eso, Palau y, y Chuk y, y todo eso. ¿A Alemania, o a Alemania o a China? Perdona, a China, tiene razón. O sea, toda la parte de Shandong y todo eso se la, se la devuelven a, a China, pero lo que son las islas del, del, del Pacífico se las, se las quedan. Y bueno, pues eso, salen de, de este tratado los japoneses caldados. Eh, cada vez que iban los políticos japoneses a negociar algo fuera, pues te, la, la montaban en su propio país. ¿vale? Porque aunque saliesen con condiciones no del todo malas, Siempre, siempre les parecía en su propio territorio y también eh, vamos, a, la, a su propia población y, a, y al ejército, siempre parecía que, y que, al, que, que, al, sí, que a los diplomáticos japoneses les habían tocado el culo. Siempre sí, o sea, estaban, la imagen, sí. estaban traumatizados totalmente con, con lo que había pasado las, otros, mm. las otras veces. Mm. Eh, fíjate que aquí, en estos tratados, eh, Japón consigue proporciones mucho mejores que las de Francia o, o Italia. ¿Vale? Pero, pero los japoneses. Eh, si, sin, sin estar muy equivocados, consideraban que eran proporciones insuficientes para defenderse de Inglaterra o Estados Unidos. Vale. Eh, bueno, pues en, seguimos. En 1923 se produce el gran terremoto de Canto, que es una de las grandes catástrofes de este siglo y que produce más de 100.000 muertos y, y destruye más de 700.000 edificios. Y claro, esto produce un shock. Este, este terremoto se produce en la isla principal, en Honshu, en el centro de la isla, y produce un shock eh, brutal y comienza pues eso, un, un declive económico y Japón se empieza a deslizar lentamente hacia la, hacia la, hacia la recesión. En 1926 muere el emperador Taiso y le sucede al que hasta, que, el que hasta entonces había estado ejerciendo como su regente, que es su hijo Hirohito. Y aquí, pues, eh, toca hablar de la, de la situación en el ejército, ¿no? que hemos ido un poco dando pinceladas de, de las ideas que tenían y demás. ¿no? Eh, aquí es importante señalar el, la formación que había dentro del ejército. El ejército japonés tenía dos, dos eh, organismos formativos: uno era la academia militar, que se dedicaba a la instrucción de oficiales de medio rango y a la que se entraba por examen, y después estaba el colegio de la guerra al que entraban los cadetes de la Academia Militar también por examen. Digamos que a la Academia Militar entraban para ser oficiales de medio largo, de medio rango y al Colegio de la Guerra ya entraban los que iban a ser la florinata. En la Academia Militar se enseñaba principalmente táctica y operaciones. Y como la, como la táctica japonesa era ataque a ultranza, ¿vale? Y además era una táctica que, que tenían probada y corroborada de la guerra chino-japonesa y de la guerra ruso-japonesa, eh, pues la, la, la llevaban ahí pues, grabada a fuego. ¿no? Y para que los oficiales estuvieran, digamos, eh, fueran más proclives a llevar a cabo esa, esas tácticas que en ocasiones podían desembocar en grandes pérdidas, pues se les instruye también en toda esta historia del camino del samurái, el busido ¿no? y eh, la divinidad, ¿no? el, esta idea mística del trono imperial, del emperador como descendiente de los dioses y demás. Eh, podríamos decir que, resumido, eh, el busido, digamos, según llamamos Tsunetomo, el busido es muerte. ¿no? Es, eh, ellos inducen a los, a los soldados en la idea de que no hay nada más honroso y más deseable que morir por el emperador, que es, es un ser divino. Y por otro lado, también esta idea de atacar a ultranza, ¿no? en, eh, Miyamoto Musashi en el libro de los Cinco Anillos tiene una frase que es brutal, que dice, no debe hacerse ningún movimiento que no esté orientado a cortar al enemigo. ¿Vale? Pues estos eran los mimbres con los, que de, con los que salía la gente de la Academia Militar. Y después, esos, esas personas que salían de la Academia Militar, si, si entraban al Colegio de la Guerra, pues ya recibían unos, unos conocimientos más avanzados en estrategia, en logística, eh, pues todo relacionado con, con política, idiomas extranjeros, economía. Eh, y estos que salían del Colegio de la Guerra salían prácticamente disparados a, al Estado Mayor. Pero, pero eh, es, es muy interesante porque eh, nos da una idea de cómo estos mandos medios aplicaban soluciones distintas a los mismos problemas que los que podían ver los mandos superiores. vale, aunque algunos arrastrasen después las ideas que habían digamos mamado en la academia militar al colegio de la guerra y a, y a su carrera posterior. y bueno, como te puedes imaginar, de, de, esta, de estas dos entidades formativas dentro del ejército, pues salían eh, pues, eh, oficiales de lo más variado de todas partes de japón. ¿Y qué pasaba? Que después de la restauración Meiji, eh, la gran mayoría de la oficialidad pertenecían a los dominios que habían, eh, digamos, ganado esa, esa guerra de, de restauración, que eran el dominio de, de Chosu y el dominio de Satsuma. Entonces, la, la camarilla de Chosu, que era mayoritaria, eh, pues no veía con buenos ojos que entrasen oficiales que no fueran de su propio dominio. Y consciente de esto, el, el primer ministro Gui Chitanaka, que yo creo que la nombra no, no la ha nombrado todavía. Todavía no, pero, todavía no, pero lo nombraré. Lo nombré. Pues eh, nombró como ministro de, del ejército a uno de sus protegidos, eh, que se había formado, o sea, lo habían estado formando seguramente para ocupar este puesto, y que era el general Ugaki. ¿Por qué? Porque la gente que salía de la Academia Militar y del Colegio de la Guerra eh, tenía el, la historia de: uy, es que sabemos que hay una camarilla de Chosu, es que los de Chosu son los que están al mando en el ejército, es que yo no soy de Chosu ni de Satsuma, es que eh, me van a hacer de lado, no me van a. Entonces, eh, eh, el, el señor Tanaka, pues lo que va a hacer es nombrar a un general, el general Ugaki, que no era de Chosu, era de Okayama. Si no recuerdo mal. Y entonces, pues, pues eso, digamos que va a dar una cobertura a todos estos que salen de, de la Academia y del Colegio de la Guerra. ¿Vale? Eh, el eh, Ugaki va a sacar, va a extraer de, de la Primera Guerra Mundial eh, una lección. Sobre todo va a, ser, va a ser bastante influenciado por el coronel Nagata. Nagata era un coronel que había estudiado en el Colegio de la Guerra, pero el de Alemania. Y lo que había visto durante la Primera Guerra Mundial es que había que hacer un esfuerzo nacional eh, global. Había que poner toda la carne en el asador porque si no, no podías ganar una guerra. Una guerra esa industrial, la... básicamente. Sí, había, a lo bestia. A, a lo bestia. Había que poner todos los recursos del país eh, en pos de ganar la guerra porque si no, no la podías ganar. Y, y Ugaki era muy de esa, de esa idea. En realidad casi todos en el ejército. Tenían, tenían esa idea. Pero Nagata va a ser el primero que va a desarrollar un, un plan de movilización nacional. Entre este y otro, otros muchos planes para poner toda, 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 toda la carne de, en el asador, desde la, la industria, al comercio. Movilizar a todo el país. ¿Vale? Eh, a esto, a es, A ver, a... Bueno, vamos a empezar con los recortes de Ugaki, después introducimos al a otro. Eh, se decía que el ejército japonés, para, para tener una efectividad óptima, tenía que tener 25 divisiones. ¿vale? En la época en la que entra Ugaki a ser ministro del ejército, el ejército tenía 18 divisiones. Se consideraba que lo mínimo que tenía que tener para ser funcional era 21 divisiones. O sea, estaba tres por debajo. Pero a Ugaki le fuerzan, le reducen el presupuesto y le fuerzan a disolver... Cuatro de esas dieciocho divisiones. O sea, es que ya se queda diez divisiones por debajo de lo que se considera lo óptimo. ¿vale? Claro. Y entonces tiene que, tiene que desmovilizar vamos, desmoviliza al, al disolver esas cuatro divisiones, desmoviliza a 38.000 hombres y a seis mil caballos. Pero digamos que no solamente le resta poder al ejército, sino que con lo que se ha ahorrado, pues monta un regimiento de blindados, dos regimientos de fuerzas aéreas. Un regimiento de, ar de arma y un batallón de artillería de campo, y después, aparte, las escuelas necesarias para formar técnicamente a, a todo el personal especializado de estos regimientos. O sea, está haciendo una modernización del ejército. ¿Vale? O sea, está reduciendo el número de infantería, sí, pero está pero modernizando el ejército. Está metiendo unidades especializadas mm -hmm. que hacían falta. Pero eh, esto no, lo, no va a ser visto así. Van a surgir voces que van a hablar, bueno, la prensa. En particular, va a tratar eh, todo esto como un desmantelamiento del ejército. No van a hablar de, esto, de estas nuevas unidades, solamente van a hablar de las, de las unidades que, que disuelve. Y eh, se, se distribuye un panfleto de un tal Kobayashi, un, un miembro del ejército, en el que se critica este materialismo ¿no? del de general Ugaki. Porque la, el ejército japonés tenía que ser, pues eso, la, la, la infantería y el espíritu Yamato, ¿no? Y el espíritu este de, del guerrero japonés. Y bueno, siempre surgen, surgen oposiciones de esa gente tradicionalista, ¿no? De esto tiene que ser como ha sido hasta ahora y no hay que tocarlo porque el, el espíritu japonés, el espíritu del pueblo japonés y de la raza japonesa es la que se va a imponer y es la que nos va a dar la victoria. Y quitando japoneses del campo de batalla lo estamos haciendo mal. Esta es un poco la idea que manejaba ese panfleto, pero que fue ampliamente secundado dentro del ejército japonés. Y entre los que se sumaron a, a esta posición de Kobayashi estaba el general Araki. El general Araki era un, un ultranacionalista que pretendía que todo el, todo el país estuviese bajo el mandato de, del gobierno. ¿vale? Fue el fundador de una facción de, del ejército japonés, una facción de, de tendencia ultranacionalista política, que se llamaba Kodoha, que es el, la facción del camino imperial. Y ellos empezaron a llamar a los eh, miembros del ejército que eran más conservadores. Eran igualmente ultranacionalistas todos los del ejército, ¿eh? pero a los que eran más conservadores eh, los empezaron a llamar Toseija, que era la facción del control, digamos, los que les hacían de contrapeso dentro del ejército. Aparte, dentro de lo que, es, dentro de lo que son eh, la, los oficiales de medio rango, se funda otra otra eh, sociedad que es súper famosa y determinante en los hechos que vamos a, a narrar que se llama sakurakai es ¿vale? la sociedad de la flor de cerezo eh, eran miembros del ejército oficiales eh, de menor rango que un coronel y que se habían visto fuertemente influenciados eh, bueno, estaban totalmente desengañados de la democracia de japón eh, pensaban que los políticos eran todos unos corruptos y que las élites industriales pues eran todos unos liberales egoístas que no pensaban en el futuro del país sino más que, no pensaban más que en sí mismos. Y, y en este contexto, pues eh, surge un autor. Un, un autor, eh, pues eh, la verdad es que se le puede decir abiertamente nacionalsocialista. Igual no es, no, no es del todo correcto llamarle nazi porque no había partido nazi, pero. Sí, pero digamos que seguía sí. una línea muy similar. Sí, y eh, el, el autor este se llama Kitaiki. Y lo que promulgaba era, pues eso, introducir el socialismo en, en, el, en Japón para articular toda esa defensa nacional, ¿vale? Y acabar con los políticos, acabar con los industriales y poner como tutor del Estado al ejército. Entonces, claro, pues todos estos oficiales de medio rango, jóvenes, ultranacionalistas… Pues si les duran la píldora, les dicen que el ejército es el último bastión de la tradición japonesa y que son los que tienen que tutelar eh, esta reconstrucción de Japón, pues claro, pues todos estos se, se, se sumaron a, al movimiento este de Kitaiki. El, el, la obra esta tan influyente de Kitaiki se llama Borrador para la reconstrucción de Japón. Ojo, no habla de... No habla de arreglarlo, no, 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 reconstruirlo, hacerlo, de, hacerlo nuevo, ¿vale? Y dentro de, dentro de estos movimientos políticos hay un personaje, un polemista, un, un populista que se llama Okawa Summei, que también es un, un, eso, un personaje público de, de ultraderecha que va a dar bastante que hablar y que era muy cercano a esta sociedad secreta, la Sakurakai. Bueno, pues en 1929 pues surge la, la conocida por todos crisis del 29, pues imagínate si la sociedad japonesa eh, tenía una economía ya en declive, pues la crisis de, de, del, del 29 les hiere de muerte, porque es que prácticamente toda su exportación iba, iba a Estados Unidos. Tú piensa en todos los productos de seda y demás, y, y cómo impactó eso no solamente en la industria japonesa, sino en el campo japonés, la cantidad de campesinos que vivían de la seda. Uh -huh. Yo esto, creo, esto que, lo... creo que Nacho quiere intervenir, no sé si para esto sí. en concreto, pero... Seguro que sí, porque él lo trata extensamente en su libro. Uh -huh. eh... no, Adelante, sí, lo, no, no, lo, lo estás contando estupendamente. Solo comentar que la crisis japonesa empieza en 1927 con eh, quiebra de bancos y, y todo eso. O sea, que o sea, en que, el 27... la, que ya tenía una crisis previa, ellos particular o sea, Sí, exactamente. El, Japón se mete en crisis oficialmente en el 27, eso van, los bancos quiebran, no sé qué, y como, como cuenta Rodri, el 29 pues, es un desastre monumental porque Japón dependía pues de, de las exportaciones, sobre todo textiles ¿no? y de la sericultura y todo eso, y como Estados Unidos pues, se va al traste, pues para Japón es, es, es una catástrofe. Tú imaginas... A ver, eh, esto nos escuchan en mil sitios y tal, pero en España, ¿no? Hemos tenido una crisis y tal y cual y siempre se decía, bueno, las empresas tienen que internacionalizar para, bueno, pues para salir y vender en el exterior, porque obviamente el mercado aquí pues no daba para, o sea, se había venido abajo, ¿no? Eh, pues imaginaos que de repente, ¡pum!, explota todo el mercado internacional y... ¿Y qué? Y ya ni, ni dentro, ni fuera, ni nada. Así y, y sí, es porra. que cuando... Que cuando crees que has tocado fondo. Sí, y además todo esto... <laughs> Dice, ya no puede ser peor, pues podría llover. Todo esto, claro, todo aderezado, claro, se puede poner peor, claro. Eh, se te pone una nube encima de estas, ¿no? Que, no, no, y, imaginaos, ¿no? Eh, terremoto de canto, de, declive progresivo, de, progresivo, crisis propia y luego crisis internacional, todo junto, en fin. Sí, es que perdona, Goyo. Sí. Que quería decir que ya lo veremos luego un poco más, pero la crisis económica es una de las razones del incidente de Mukden O sea, tiene una parte, es una parte muy importante del incidente de Mukden Sí, que, que a ver, que a es quizás excusar, ¿no? Pero, pero vamos, que las circunstancias van conduciendo a cierto lado, ¿no? En fin. Bueno, bueno, pues sí. Eh, y en estas, eh, en 1930, el primer ministro Hamaguchi eh, ratifica eh, en Londres otro tratado naval. ¿vale? A este tratado naval ya había ido con una, una especie de exigencias por parte del Ministerio de la Armada, pero pero claro, esas exigencias no se, no se cumplen. La Armada había solicitado que por lo menos Japón tuviera el 70% de, la, de lo que tuviera Estados Unidos. O el que más tuviera ¿vale? el 70% del que más tuviera, porque se consideraba que con ese 70% la guerra a un posible atacante le saldría tan cara que no le no, no resultaría rentable. Eso, eso, es, eso es un poco un poco loco, ¿no? 70% de lo que tiene Estados Unidos, o yo que sé, 70% Para... de lo que tenga y que más, el que más, sí, 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 pero por ejemplo, yo que sé, ese, la Royal Navy o algo así. Pero no en un escenario, sino en todo en, en todas sus fuerzas, o por ejemplo. Eh, sí, porque, sí, sí, sí. Pues, es una locura. Eso es un, prácticamente irrealizable. Es decir, te quieres poner a la altura de la economía de, de alguien que está completamente centrado en eso. Es un disparate. Te lo, lo digo. Os digo esto porque... No estaba no estaban tan desparejados, ¿eh? Sí, pero... No, o sea, que, si los hubieran dejado, les a, les a, yo creo que se sí alcanzaban el 70%, sí, ¿eh? y, pero... no, y no con mucho esfuerzo. Vamos a ver, también está esta situación económica, pero también el tema es, eh, es también un poco de orgullo. Y de hecho, en este Tratado de Naval, para que te hagas una idea, eh, una de las cosas que había exigido la Armada es que no se redujera el tonelaje de, de la flota submarina, y se la hacen reducir. O sea que Japón por entonces ya tenía más, más flota submarina de la que les, les acabó permitiendo el tratado. ¿Vale? Todo esto te puedes imaginar la, lo que causó también en, en la Armada y la opinión pública. Eh, tanto es así que lo, lo anunciaron, anunciaron la firma conjuntamente, tanto Gran Bretaña como, como Estados Unidos como Japón hicieron el anuncio a la vez en lo que se consideró pues un, un golpe de efecto, ¿no? un golpe publicitario de la leche. Eh, pero vamos, la, la consecuencia directa de, de la firma de este tratado fue que el, el 14 de noviembre de ese mismo año, un ultranacionalista atentó contra la vida del primer ministro y, lo, y vamos, casi se lo carga. Ah, es pues, que, por, por usted, cierto, usted, usted usted una pero, de, por cierto ¿eh? es una acción muy... Típica japonesa, bueno, ya una tradición de cargarse eh, líderes políticos. En fin. Sí, eh, en, en Japón, a ver, eh, a ver si, si me organizo mentalmente con las cosas que quería comentar. Eh, la armada que en Japón tenía más importancia que el ejército, porque Japón es una isla y hasta que no empiezan a conquistar territorios. ¿no? En, en los continentes pues la armada era muy importante la, la armada hablaba de traición de los políticos ¿no? y la importancia de, de este tratado no de, de la ratificación del tratado es que se le considera el momento de digamos de por decirlo de alguna manera de rotura de relaciones, ¿no? entre en, en, entre comillas, ¿no? De en el momento en que los militares se sienten ya traicionados de manera de, definitiva entre por lo civil y lo y lo militar. Sí. Es cuando los, los militares dicen, esta gente nos ha traicionado, ha traicionado al país y nos tenemos que, que quitar a esta gente de, de encima, como, como sea, ¿no? que son unos corruptos y, y, y todo eso. Otra cosa que, que no sé si, si lo pensaba comentar Rodri luego, o sea, que perdona si, si te lo piso, es que los japoneses a esta época le, le llaman gobierno por asesinato. O sea, básicamente eh, los militares y los de ultraderecha, eso, al que no le gustaba se lo quitaban de, de medio con la katana. ¿no? Y, y una de las cosas que ocurren es que la gente que lo, los asesinos, ¿no? Los, los magnicidas, no apenas reciben, o sea, tienen a todo el ejército detrás suyo, ¿no? con toda la publicidad, todo el dinero y eso, y se van casi de rositas. Y eso es absolutamente vital para muchas de las cosas que van a pasar luego. Y lo que esgrimen, siempre esgrimen lo, lo mismo. no Pues no, el Fulanito de Tal se ha cargado el primer ministro. Pero pero sus intenciones eran puras, porque es un auténtico patriota. Ah, bueno. Y con eso, pues, eh, pues escapado. Tremendo. Sí, es que en aquella época, el, el ejército se había metido muchísimo en la, en la vida civil, aunque lo tenían prohibido. ¿Vale? Se habían metido muchísimo en la vida civil a través de aso aso asociaciones de reservistas y del sistema educativo. Habían firmado pactos con el ministro de Educación para, para influir en las escuelas. O sea, como parte de todo ese esfuerzo en previsión de una guerra total. ¿Vale? Entonces tenían una, una importante influencia en, en la vida civil. Uh -huh. Puf, tremendo. En fin, eh, bueno, pues. de, de, de estos, de los asesinatos y todo eso, bueno, en fin, esto se alarga mucho, mucho tiempo. ¿eh? Eh, quizás el, el último asesinato así tan, así más famoso, el del líder comunista Inegiro Asanuma, que es muy muy conocido, otro ultra, sí. ultranacionalista, se lo cargó en directo. ¿eh? O sea, en directo, está, está el vídeo por ahí, Buah, sí, sí. Muy, desagra bueno. muy desagradable. Sí, sí. En fin, eh, seguimos. Bueno, pues en estas, con el primer ministro ahí medio agonizante, hay que negociar el nuevo presupuesto del ejército. Y para ello, Ugaki pues, ordena a quien mejor que Nagata que haga una planificación de, de este presupuesto. Y sabiendo que le van a intentar imponer unos recortes, pues Nagata lo que hace es eh, presentar el siguiente plan. Él plantea reducir el número de soldados no especializados de cada división, desmovilizarlos y con el dinero que se ahorren, reforzar la aviación. Mandar tres divisiones más a Corea, porque claro, si las divisiones son más, flojicha, más flojuchas porque tienen gente desmovilizada, eh, pues tienes que reforzar el territorio continental, que es como ha dicho Nacho, el sitio donde el ejército tiene que poner la carne en el asador. Y por otro lado, esa, ese ese regimiento de, de blindados debía mantenerse porque era crucial para el futuro, la futura defensa de, de Japón. Así que, eh, a pesar de esa reducción en el personal de cada división, no se podía ahorrar ni un duro en el presupuesto del ejército. Como, a pesar del Tratado de Londres, la Armada sí había conseguido un incremento en su presupuesto y como el primer ministro Hamaguchi estaba gravemente herido de, de su intent, del intento de asesinato eh, el ejército consideró que, que no tendrían mayor problema en, en digamos eh, validar este, este plan para el presupuesto del ejército, pero mmm, no fue así ¿Vale? el Hamaguchi se mostró inflexible y, y esto no, no parecía avanzar hacia ninguna parte y ahí entramos ya en, en lo que es eh, Digamos eh, el, ¿cómo diríamos? El embrión de, del incidente de Mugden. ¿vale? Y es que dentro de, del Sakurakai se empieza a planificar un golpe de Estado. ¿vale? Eh, Sigefuji Chiaki, que era el jefe de la inteligencia de la sección china del Estado Mayor, eh, tenía entre, entre sus subordinados varios miembros del Sakurakai. Y estos le contactan y le captan, ¿vale? Para lo quedan en una reunión en la casa de Sigefuji de madrugada y, y bueno, pues planea, planean dar un golpe de estado. Eh, se entiende que, yo entiendo por lo menos, que todos estos militares ya eran bastante radicales y que solamente necesitaron un poco de, de pa palique por parte de estos miembros de Sakurakai para, para que les convencieran. Eh, este sigue Fui Chiaki, eh, Convencerá a uno de sus superiores, el general Tatekawa, que es el que está al mando de la división de, de inteligencia, y que en una reunión con el, con el ministro de, del ejército, Ugaki, le desliza, ¿no? Y dice: Oye. ¿Has visto que hay un tío que se llama Okawasumei que, que dice que esto que está pasando en Japón es una vergüenza y que habría que refundar el país y que los políticos son todos unos caraduras y unos corruptos? ¿Qué te parecería, qué, qué opinas de, de la idea de que, lo, de que el ejército forme parte de esa refundación? Si no me equivoco, Rodri, y a, a lo mejor me equivoco, pero creo que, que incluso le llamaban restauración Showa. Showa es el nombre del de reinado de, de Hirohito, y lo que querían o lo vendían era como una restauración Showa. O sea, igual que había pasado con su abuelo Meiji, pues hacer una restauración Showa. No te equivocas, así es. Así es. Y pretendían eso, darle, darle un tinte nacionalsocialista ultranacionalista y, y con una orientación socialista, quitando de en medio eso, a, como he dicho antes, a, a los industriales y, a, y al, a la casta política de Japón. Eh, y bueno, pues Ugaki, pues como todos los militares, no era simpatizante de los políticos, eh, aunque, aunque sí les hacía caso. Y lo que le respondió a Tatekawa es, eh, bueno, si, si te enteras... Dice, no sé por qué lo dices, pero si te enteras de algún plan o algún movimiento en ese sentido, pues, pues ya sabes. Y el Tatekawa pues dijo: Pues sí, te, te tengo. Te tengo informado. ¿Vale? Entonces, el 7 de febrero se produce esa reunión en la casa de, de Sigefuji Chiaki. Y se reúnen los miembros del Sakurakai con, con Sigefuji Chiaki y planean. Eh, la siguiente operación son los los se llaman los siete puntos de la, de la casa de Shio Fuji y bueno consistía en que Okawa montase un meeting en el en el parque Hibilla que es un parque un parque que está más o menos bueno sí es eh, 1931 me dicen por aquí en el pinganillo que diga el <laughs> el año Sí, es, estábamos antes, eh, habíamos hablado de que Hamaguchi es, es eh, vamos, se atenta contra el Hamaguchi el 14 de noviembre de 1930 y ahora estamos en febrero, es verdad, es febrero de 1931, hay que decirlo. Eh, sigue Fuji, pues eso, se, se reúnen ahí con los, de, con los miembros de Sakurakai y plantean pues, dar un golpe de estado de la siguiente manera. Mon Keokawa monte un mitin... En el Parque Jivilla. El Parque Jivilla es un parque que está cerca de la dieta de Japón, que es el, el, lo que es el parlamento japonés. Está como a una parada de metro. ¿vale? Digamos que tú enciendes a la gente y después con la caminata se ponen de mala leche y ya los tienes ahí embravecidos. ¿no? En ese momento, eh, cuando planeaban hacer esta operación, se estaría discutiendo la, la ley laboral, así que estaría toda la dieta reunida. ¿vale? Por eso, bueno... Bueno, el... eso me recuerda a algo, ¿eh? De... Sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, en ese momento estaría todo el Parlamento reunido y se trataba de que la multitud, en torno a unas 10.000 personas, rodeasen el Congreso. <laughs> y entonces, pues bueno, pues el ejército obviamente tendría que proteger el Congreso, rodearía el edificio de la dieta y en ese momento, eh, aprovechando, vamos, con la ayuda de oficiales del ejército... El general Tatekawa o el general Coiso, dos de estos generales que habían sido radicalizados o directamente eran radicales y encontraron en, en esta proposición del Sakurakai una manera de, de dar rienda suelta a sus ambiciones, ¿no? pues este Tatekawa o Coiso eh, entrarían en la dieta y obligarían al gobierno a disolverse. Por otra Pero, parte. Eh, que tenían que decir en japonés se sienten coño. Sí, dejarse todo el mundo. bigotes sí, sí. Todo el mundo. Y después, uno, un, un grupo de enviados del ejército se presentaría en la residencia de, Haga, de Hamaguchi, eh, que como hemos dicho, estaba, estaba gravemente herido y no podía presentarse en la dieta, y forzarían su, su dimisión. Luego, otro grupo del ejército visitaría al príncipe Sayonji, que es. Que era uno de los aristócratas más importantes de Japón, para que nombrase a Ugaki el nuevo primer ministro. O sea, pretendían que el ministro del ejército se convirtiera en el nuevo primer ministro. Y Una, es... una cosa, Rodri, perdona, una, una cosa mínima. El, el príncipe Sayonji era básicamente el consejero principal de, de le, del emperador. Mm. Era el último que quedaba de, de un grupo de, de oligarcas de la era Meiji que hacían de, pues eso, que eran básicamente los que controlaban el, el país en su calidad de, digamos, de, de ayudantes o, ¿sabes?, o de asistentes a, al, al emperador. No, no era príncipe propiamente dicho, por lo que he leído. Era un título sí. nobiliario ahí adquirido. Y bueno, pues eso, eh, todo este plan pretendían ejecutarlo el 20 de marzo, de ahí que se le llame el golpe de estado el 20 de marzo porque a la hora de la verdad, pues no, no cristalizaría. ¿vale? El 11 de febrero, Tatekawa y Koiso, después de estar ahí, digamos, braseando a Ugaki, propician una reunión entre Ugaki y este populista Okawa. ¿vale? Okawa le pide a Ugaki que le proporcione explosivos y Ugaki se niega. Y ahí parece que queda todo. Pero el 6 de marzo, Okawa recibe, vamos, Okawa escribe a Ugaki, la siguiente nota que he traducido libremente. Se acerca el momento de tomar parte en una gran misión. Por favor, muestra amor propio, prepárate para ser el, cabe el cabecilla de un grupo que va a lograr algo enorme y no te dejes influir por los mediocres, como los miembros de los partidos políticos, para que seas su líder. Así, directamente. Así. Y entonces, eh, los políticos, es decir, cuando hablaba de partidos políticos, directamente estamos hablando de, de civiles, o sea, de por parte de los sí, civiles. Entonces, poder civil eso es. entonces claro imagínate pues eh, Ugaki que hasta entonces pues los había tratado pues visto con el paso del tiempo de una manera negligente porque lo que tenía que haber hecho Ugaki es a estos tíos que le estaban proponiendo estas cosas hacerlos arrestar ¿vale? pero los estaba viendo así con, con un cierto interés o eh, como de no creerse mucho lo que lo que le estaban proponiendo pues cuando recibe esta nota realmente él piensa que hay 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 algo, que se est... Hay algo en el fuego, ¿no? Y entonces eh, ordena a Coiso, al general Coiso, uno de estos que habían sido propuestos para tomar el parlamento al grito de, como dice Nacho, quieto, todo el mundo se siente en coño, pues ordena al señor Coiso que detenga cualquier plan de conspiración. Y Coiso y Tatecagua pues, le hacen caso. Y la conspiración queda desarticulada, ¿vale? Pero, como hemos dicho, no se hace nada contra los conspiradores. Se les deja completamente impunes. ¿Eh? Queda dentro de la, lo que es las camarías del ejército. De todas maneras, hay bastante, bastante eh, idea ¿no? de que el, este golpe no hubiera, no hubiera terminado bien. Porque todos estos eh, cuerpos del ejército dedicados a, a la administración, a la logística, a la modernización del ejército, eh, lo veían como, como un riesgo que podría haber puesto en jaque eh, la imagen del ejército y haber eh, truncado todos estos movimientos de, de renovación, o sea, que les podía haber estropeado la merienda a, a, estos, a estos cuerpos de logística. Entonces, se, sí, siempre, no... se dice, siempre se dice que hubieran impedido eh, esa, esa revolución. Pero por otra parte, lo que has comentado, Rodri, lo de que se van de rositas es, es muy importante para todo lo que viene después. O sea, crea una sensación de impunidad total en el ejército. ¿no? O sea, vamos, podemos hacer lo que nos dé la gana, que nadie nos va a decir nada. ¿no? Esta vez no lo hemos conseguido, pero bueno, como tampoco nos han ni metido en la cárcel, ni ha pasado nada, bueno, pues a seguir con lo nuestro hasta que lo consigamos. Es, cual, increíble, es, que es, es increíble lo... la historia, la cantidad de cosas y paralelismos que, que tiene. Fijaos en, en, en todo esto, lo que, la cantidad de paralelismos que, me, que hemos visto, bueno, que cada uno vea, ¿no? Pero cantidad, ¿eh? O sea, pero en, en solamente en este episodio de, 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 de que está contando Rodrigo ahora mismo. ¿eh? Es impresionante. Pero que lo hablábamos antes fuera de la antena es, es eh, digamos un un parto de una revolución que dice. El bebé está muerto. No, no está muerto, la incubadora. ¿Vale? Aparentemente, este, este complot se ha. Se ha pues ya se articulado, pero en realidad lo, los conspiradores siguen ahí y aquello está eso, en la incubadora esperando pues liarla. Eh, bueno, pues eh, al, al primer ministro Hamaguchi le espera un destino bastante chungo. Vale. Eh, la oposición empieza a presionar a, a su sustituto para que Hamaguchi se presente en el Parlamento y, y de explicaciones y demás. Eh, y al final Hamaguchi, en contra de la recomendación de, de los médicos, se presenta allí a dar explicaciones. Pero claro, imagínate, pues estaba gravemente herido, solamente podía hablar con un hilo de voz y desde las bancadas le, le proferían gritos como, no se te oye viejo, pírate a casa y muérete viejo de mierda. Y cosas así. Es eh, pues uno de esos momentos que te reconcilian con la humanidad. ¿no? O sea, dices, es guay, guay. Aquí me acuerdo mucho de mi amigo Juan Carlos, <laughs> un compañero de trabajo que siempre me decía: japoneses, pueblo cruel. <laughs> y bueno, este, este episodio sin duda lo, lo refleja. Eh, bueno, pues Kamaguchi dimitiría en abril y moriría cuatro meses más tarde a consecuencia de las heridas de este atentado y bueno pues eh, se forma nuevo gobierno y claro pues imagínate con el presupuesto del ejército congelado eh, la perspectiva de que viene el, la convención de Ginebra o sea más van a venir seguramente más recortes la perspectiva de que las cosas están yendo de madre y dice, pues sabes qué, que me borro del mapa. Se forma nuevo gobierno, pero yo paso de ser el ministro del ejército. Y bueno, recibió, pre, re, recibió presiones, en concreto de, del príncipe Sayonji, pero, pero no, dijo, mira, que, bueno, dijo lo que se dice en Japón cuando quieres eludir una, una responsabilidad política. Estoy muy enfermo, déjame en paz. ¿Vale? Se lo propusieron también a, a otro general, el general Sisakawa, Sirakawa. Pero si pues, eh, reusa rehúsa ser también el nuevo, el nuevo ministro del ejército. Y al final se acaban proponiendo al general Minami que termina aceptando. ¿Vale? Como digo, eh, Minami se encuentra en, en un brete importante porque tiene que pactar los nuevos presupuestos, eh, vamos, los nuevos presupuestos del ejército y hay. Eh, hay ah, en perspectiva, está en el horizonte la Convención de Ginebra. Así que Minami y el nuevo primer ministro, que creo que era Wata, Wakatsuki, ¿no? Bueno, creo que sí, que era Wakatsuki, eh, se, pues eso, se reúnen y empiezan a, a ver qué es, lo que, qué es lo que van a hacer. ¿no? Ya viendo lo que había ido pasando en otras, en otras convenciones de este tipo, pues eh, Minami negocia con el primer ministro y llegan al acuerdo de que, aunque los enviados serán civiles, lo que lo que se presentará y no se negociará con otras delegaciones será ya eh, una resolución tomada en común en, en Japón. ¿Y qué plan de recortes lleva planifican llevar a, a la Convención de Ginebra? Pues el plan de recortes de Nagata que habíamos dicho antes o sea lo de reducir las unidades y demás y reforzar el arma aérea y de y todo esto. Y bueno, en eso ya entramos en la sección de la política de Japón en Manchuria. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, Persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descansito y pues nos vamos a ir, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a Manchuria y a ver la, la política japonesa allí en Manchuria. Así que, bueno, eh, Nacho, pues ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues eh, vamos con la tercera pata del banco, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado durante esos años en, en China, ya hemos visto lo que ha pasado durante esos años en Japón, y bueno, pues como Manchuria ya hemos visto que era una especie de territorio mixto, ¿no? De, de propiedad china, pero de mucha influencia japonesa, vamos a ver qué es lo que pasa durante los años desde que Manchuria pasa a ser parte japonesa hasta finales de los 20, pues qué pasa allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la expansión japonesa en Manchuria a nivel económico y político pues fue gradual y, por supuesto, con vaivenes ligados a, a lo que era la situación política local y, y mundial en cada uno de esos momentos, ¿no? Porque eso ya hemos repetido varias veces, que es un territorio de soberanía china y entonces... Cuando Japón quiere hacer algo, pues siempre tiene que negociar con, con las autoridades. ¿no? Y además, por supuesto, están siempre las potencias occidentales mirando por encima de, del hombro, ¿no? que siempre, pues siempre pendientes. ¿no? Entonces, después de, de que Japón adquiera Manchuria como esfera de influencia, hay un comienzo, digamos, fulgurante que. Digamos que podría ir de 1906 a 1910, en el que se implementan los logros conseguidos en el acuerdo de paz, el tratado de, de Portsmouth. ¿no? Una vez que pasa esa época, bueno, es cuando hemos visto que se crea la SMR, el, el tren, ¿no? y bueno, pues todo va como muy, muy rápido. Luego llega una época de estancamiento. ...que podríamos decir que es en 1911-1914 aproximadamente... ...porque como también hemos visto... Eh, ...la situación política en China pues eh, se deteriora... Eh, ...cae la, la dinastía Qing, llega la República... ...y bueno, a fin de cuentas los japoneses estaban negociando... ...y cuando te quedas sin, sin un interlocutor válido con el que negociar... ...pues bueno, pues literalmente no puede ocurrir nada... ¿no? Entonces, eh, Japón se, se queda ahí un poco con, con que los acuerdos que ha firmado con las antiguas autoridades ahora son papel mojado, tiene que encontrar quién es la nueva persona que, que manda, cuánta autoridad tiene para poner esos a, acuerdos, ¿no? para que funcionen y para que ocurra algo de, de verdad. Y, y bueno, pues fue una época de, de estancamiento. Luego llegan los años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? que también pues lo, lo comentó Rodríguez antes, que es cuando ocurren las famosas 21 exigencias. ¿no? Eh, Japón ve que Europa pues está desangrando en las trincheras, tienen menos les importa menos lo que pasa en el otro lado del mundo y bueno y dicen, pues esta es la, la nuestra. ¿no? En lugar de ir con, con tanto pasito a pasito negociando y todo eso, pues vamos a, a ponernos un poco en plan si se quiere, un poco en plan macarra, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a imponeros esto, ¿no? Entonces esas son las, las abusivas 21 exigencias que además pues ya hemos visto que, que le salió el tiro por la culata, creo, pues mucho sentimiento antijaponés en China, eh, no les sentó nada bien a las potencias occidentales, ¿no? que ya empezaron a ver con menos simpatía a, a Japón, y, y bueno, no hubo grandes ganancias, hubo mucha pérdida de, de imagen, y fue pues como eso, como una sensación agridulce, ¿no? Entonces, después de eso, cuando empieza la década de los, de los 20, las aspiraciones japonesas en Manchuria pues están en un momento complicado, ¿no? Porque después de la Primera Guerra Mundial pues hay una ola de, de pacifismo a nivel mundial, ¿no? Una especie de clima internacional así como de... de no, de, no al imperialismo expansionista y, y agresivo. Esto todo auspiciado por el presidente norteamericano Woodrow Wilson y, por supuesto, pues despierta un poco pues, una sonrisa, ¿no? Porque no es que estuviesen en contra del imperialismo, es un poco más como diciendo a nosotros, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Ya hemos conseguido lo que queríamos y ahora pues vamos a, a pararlo todo, ¿no? Y como también ha comentado Rodri, pues eso da para Japón una sensación como de agravio, ¿no? De decir, bueno, pues ahora que yo... Estoy en un buen momento y que quiero hacer lo mismo que vosotros habéis hecho antes, pues no me, no me dejáis. ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurre. Además, eh, ya hemos visto que siempre había tiranteses constantes en cómo hacer las cosas entre eh, lo que eran los civiles y los, y los militares. ¿no? Pues en esta época de principios de los, de los 20, eh, Japón se halla en plena moderación de la era Taisho. Y el gobierno japonés pues, tiene un poco más las cosas bajo control, y digamos que frena las ansias imperialistas de, del ejército en Manchuria, porque no quiere quedarse aislado políticamente a nivel mundial dentro de esta corriente que hemos comentado de, de pacifismo. ¿no? Entonces, eso es lo que va haciendo también otra idea que hemos repetido varias veces, que es la, la fractura con los militares, ¿no? Que cada vez se va a ir agrandando cada vez más, como hemos visto con estos tratados, que los militares se sienten pues, traicionados, pero esta es otra razón por la que esa fractura se va a ir agrandando. ¿no? Además, también un poco comentando en general lo que hemos visto, ya el nacionalismo chino nace en esta época, ¿no? busca reunificar el país y quiere que Manchuria sea parte integral de, de, de China. ¿no? O sea, quiere que, que no sea ese territorio que está en el limbo, sino que sea parte de de China. Entonces, dentro de todo este contexto, en 1921 hay Japón, pues, digamos, hay una reunión de, eso, de, de especialistas en la materia, ministerio de Exteriores, militar y, y llegan eh, llegan una especie de, de conclusión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es que van a hacer una doble política en, en China. Todo lo que es China propiamente dicha, es decir, al sur de la Gran Muralla, Japón va a hacer una política que se va a plegar al multi, multilateralismo internacional, ¿no? esta corriente pacifista de no agresión, no, no imperialismo. ¿no? Mientras que al norte de la Gran Muralla, Japón va a mantener que eso no es China, que es Manchuria, y van a hacer pues, una política literalmente colonial. ¿no? Entonces, eh, eso va a ser, digamos, eh, lo que va a marcar la política japonesa hacia, hacia Manchuria en particular y hacia China en general durante la, la década de los 20. ¿no? Entonces, llegados a este punto, también es interesante explicar un poco la dependencia y la obsesión ¿no? y los lazos de, del ejército japonés con, con Manchuria. ¿no? Esto hay que verlo en un contexto de, de la pugna del de ejército por la supremacía militar con la Marina. ¿no? Eh, es una obviedad que, que Japón es, es una isla, entonces históricamente, desde, bueno, desde la restauración Meiji, básicamente la, la marina tiene mucha más importancia, porque antes de que, antes de que Japón tuviese ningún tipo de, de territorio con, continental, pues antes de necesitar al ejército, la marina es más importante, porque si no, hay que pasar por la marina para llegar a, a Japón. ¿no? Entonces, pues después de las victorias en la guerra sino-japonesa, la primera guerra sino-japonesa y sobre todo en la guerra ruso-japonesa, pues, la marina tenía mucha prominencia y una gran reputación. ¿no? Entonces, el ejército pues, quería intentar llegar a un plano, si no superior, por lo menos de, de igualdad. ¿no? Entonces, el ejército de, de Quantum que nace como una fuerza creada para proteger el territorio de Kwantung y la railway zone ¿no? toda la parte de las vías de, del tren y el territorio junto a las vías de, del tren pues a medida que Japón se expande más en Manchuria y va teniendo más influencia pues crea más necesidades para ese ejército y el ejército de Kwantung pues va creciendo no se va transformando se va haciendo más importante pero no deja de, de ser el ejército manchuriano entonces, Japón tiene un ejército en Corea, que es razonablemente pequeño, y donde está creciendo de verdad el, el ejército ¿no? es en Manchuria. Entonces, eh, para el ejército Manchuria es muy importante porque le da la posibilidad de crecer de verdad y de demostrar su auténtico valor para, para el país. Y así garantizar una posición pues, de, de influencia importante, ¿no? Y, y una, pos una posición muy alta en la jerarquía, tanto en la sociedad como en las instituciones. ¿no? Entonces, podría, ser, podría ser algo así como, como Marruecos para España en su momento. Sí, 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 exactamente. Yo creo que es, que es una, una, buena, sí, una buena comparación. ¿no? Entonces. Eh, Sí, es eso, ¿no? El, el ejército es un poco como si hubiese juntado su suerte a, a la de la empresa manchuriana. Y claro, como veían que, bueno, pues que la situación iba a pasos pequeños, luego parecía que retrocedía, pues estaban muy impacientes, ¿no? Ellos querían que Manchuria, pues, fuese un campo libre donde pudiesen hacer muchas cosas. Y todo esto de los políticos y la diplomacia, ¿no? Pues la verdad es que no no les acababa de, de convencer. Y aparte de, bueno, de esta idea de, de pertenencia ¿no? con, con Manchuria, eh, digamos que había dos cosas más, ¿no? a nivel puramente de lo que es estrategia, de que es estrategia militar. Eh, a, nivel de, a este nivel de estrategia militar, el ejército consideraba que controlar Manchuria era necesario porque querían crear una zona buffer, ¿no? una zona colchón entre Corea. Que era territorio japonés y la Unión Soviética, y también, pues eso, que ejerciese de, de tapón para el comunismo. El comunismo en, en Corea, pues estaba arraigándose fuertemente. En, en Japón también. En Japón, a principios de los 20, el Partido Comunista estaba pues, creciendo mucho y cada vez teniendo más importancia, pero bueno, pues con las leyes que, que comentó Rodri, pues ya hemos visto que, bueno, que lo machacan. ¿no? Pero en Corea, el comunismo se alía digamos, con las tendencias independentistas, y eso hace pues, que, que tenga importancia. Y, y bueno, y lo que quiere el ejército es poner un territorio entre medias de lo que es la, ¿no? el, el imperio y, y el comunismo. Y bueno, y también, pues, como un puesto de avanzadilla para una posible guerra en el futuro contra la, la Unión Soviética pues que cada vez iba ganando más poder no una vez que se asientan los bolcheviques eh, a mitad de la a principios de la década de los 20, pues japón cada vez mira con más desconfianza el, al poder militar de la, de la unión soviética entonces eh, ya hemos visto que japón se vuelve a abrir al, al mundo en mitad de, del siglo xix y a finales del siglo xix ya abre sus fronteras y empieza a dejar ...que sus habitantes salgan al exterior... ¿no? ...entonces una vez que esto ocurre... ...los japoneses pues empiezan a, a emigrar... ...en unas cantidades considerables... ...lo primero que intentan... ...bueno, lo primero que repueblan es Hokkaido... ...la isla de, del norte que, que recordemos pues había sido incorporada oficialmente al país como prefectura en 1870 y a partir de 1884 comienza la, la migración al extranjero. ¿no? Entonces, durante las siguientes décadas, pues cientos de miles de japoneses se van a, a países como Estados Unidos, Hawái, que, es, que en aquella época pues eh, todavía era un país independiente, y Brasil, ¿no? entre otros países y también pues, a los territorios anexionados al, al imperio, Taiwán y, y Corea. ¿no? Uh, la migración a Manchuria pues, empieza a partir de 1905, cuando Manchuria pasa a ser parte de la esfera de, de influencia de Japón, pero como lo que es la, el territorio que controlan de verdad los japoneses y donde pueden dar tierras, que es el territorio de Kwantung y la Railway Song, es muy limitado, pues en general... Eh, no consiguen que emigre muchísima gente y la que emigra, pues son, es una élite colonial asentada en las ciudades y que son trabajadores cualificados de la SMR o funcionarios y, y militares de, del ejército con sus respectivas familias, ¿no? Entonces, por ejemplo... A pesar eh, del esfuerzo este casi propagandístico, ¿no?, de, de esas ciudades y de todo, ¿no? sí, sí, exactamente, pero está todo muy limitado porque aunque quieran, como no pueden arrendar tierras, no, no, no pueden comprarlas, no las pueden alquilar fuera de, del territorio de, de quantum y de la railway zone, pues estaban muy, muy limitados. ¿no? entonces, hay unas experiencias piloto de, ¿no? para asentar comunidades de agricultores para que la capa que realmente busca emigrar, ¿no? que son la, la gente pobre, que es la gente pues, que quiere una vida mejor y entonces quiere emigrar, que son los que están más limitados porque no pueden adquirir tierras, pues hay, pues eso, hay unos asentamientos experimentales pero que, que acaban fracasando, que no, que no, que no funcionan. ¿no? Y a todo esto, en 1924, Estados Unidos aprueba una ley. Que prohíbe la inmigración de ciudadanos japoneses. Eso es un shock monumental para Japón, que además. Pero, pero Unidos, japoneses a la propia Estados Unidos. No es que lo prohíba es, ir a otros lados, sino solamente no, no, a territorios estadounidenses. Y poco después hay otros países eh, de América ¿no? que hacen lo mismo, ¿no? que ponen leyes para evitar que los japoneses. Eh, sean inmigrantes en, en sus tierras. ¿no? Y eso, bueno, pues supone un palo monumental. Lo de Estados Unidos, especialmente, porque Japón veía a Estados Unidos como un país amigo y, bueno, de repente se encuentran con que no, no les aceptan. Y, y, bueno, y aparte de eso, pues supone un, un problema, ¿no? Un problema porque hay gente que sigue queriendo salir de, del país, pero Corea y Taiwán, ¿no? Como sitios del imperio, ya están, pues. Diga, por decirlo de alguna manera, ya, alguna manera ya están llenos. ¿no? Entonces, pues para finales de los 20 y principios de los 30, que había esa crisis económica que ya hemos visto que empieza en el 27 y que se vuelve peor después de la crisis de, del crack del 29, pues la gente en Japón, la gente más pobre, empieza a mirar hacia Manchuria y eso pues, también mete... Mucha más presión para que ocurra algo, ¿no? para que digamos, el, el problema manchuriano se resuelva de una manera o de, o de otra. Así que nada, eh, lo que hace Japón para aumentar su influencia en, en Manchuria es apoyar al que desde 1920 era el caudillo militar y bueno, dueño de, de, de facto del territorio manchuriano, que se llama Chang Suolin. Eh, se escribe Zhang Suolin, pero se pronuncia Chang Suolin. Y la idea era pues, convertirle en un cliente, ¿no? ofrecerle dinero, apoyo militar y lo que necesite y lo que pida a cambio de gobernar indirectamente a través de, de él y que hiciese pues, una política favorable a los intereses japoneses. ¿no? Mientras este día eh, no habrá problemas, básicamente. Sí, sí, eso es, eso es lo que ellos creen. Pero además eh, es interesante comentar porque ya habíamos, habíamos dicho que... Que Manchuria era muy famosa por sus bandidos, ¿no? que era pues un territorio sin ley ¿no? y, sin, y tal. Y Chan Solín en su juventud pues fue uno de estos bandidos, estaba en, uno de lo, en una de las bandas más, más famosas de, de la zona. Y mucha de esta gente pues acabó en el ejército o en la policía. Y con el tiempo, cuando llegó la, la era de los caudillos militares, de los señores de la guerra en China, pues llegaron al poder. Y Chan Solín es uno de ellos entonces como has comentado pues parece que bueno que ya lo han arreglado no tenemos ahí un, un cliente para hacer ¿no? para gobernar en plan proxy pero bueno la relación entre japón y chan Lin, desde el principio fue fue muy difícil fue una relación tensa y en la que ambas partes desconfiaban además con toda la razón de las intenciones reales de, del otro ¿no? entonces a medida que transcurría la década de los 20, el gobierno japonés, aunque los resultados que obtenía a través del clientelismo con Chan Suo lin no eran demasiado buenos, pero lo que es la diplomacia japonesa apostaba por tener paciencia y mantener abierta esa vía de, de negociación y de colaboración. ¿no? Y eso, pues, como ya hemos comentado, que, que había desencuentros constantes. ¿no? Mientras que el ejército pues, se va frustrando cada vez más, ¿no? diciendo esto no va a ningún lado. Este tío no, no hace lo que queremos, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a estar ahí dola, dorándole la, la píldora, ¿no? Y, y participando en cosas con él, cuando en realidad, pues eso, esto no, no lleva a ningún sitio. Algunas de las cosas que hacía Chan Solín que que los japoneses, bueno, pues que no les parecían bien, pues, por ejemplo, aplicaba de manera unilateral leyes fiscales y aranceles sobre el comercio, ¿no? Que eran contrarias a los intereses japoneses. Eh, se negaba de o era extremada unilateral y de, a lo mejor de manera arbitraria de repente se lo sacaba de la manga y de sorpresa o qué más o menos sí, o sea, bueno, para los japoneses claro que era sorpresa, ¿no? Así es como lo veían ellos. Siempre tenemos que tener en cuenta, ya lo comentaré más adelante, pero en esta relación siempre tenemos que tener en cuenta que están los dos, los dos puntos de, de vista, ¿no? Entonces, cuando de repente Chan pues eh, aplica una nueva ley de, de comercio que tiene aranceles o no, o que graba fiscalmente esto y lo otro, para los japoneses es desde luego una, una sorpresa, ¿no? Aunque, claro. Chansolín pues, lo tenía todo preparado, programado ¿no? para aplicarla. Eh, ¿Qué más cosas? Pues eso, eh, o se negaba o era lentísimo a la hora de aprobar las leyes que interesaban a los japoneses sobre propiedad o arrendamiento de las tierras o, por ejemplo, las nuevas vías de, ¿no? para expandir el, el ferrocarril, que era algo que ya hemos visto que para los japoneses era absolutamente esencial, pues... Esas negociaciones eran siempre muy duras y, y muy difíciles, porque Chan Solín sabía que cuanto más permitiese a los japoneses, no, cuanto más les permitiese construir vías y, y, y ensanchar todo lo que es la vía de ferrocarril y, y el tren, pues más, menos poder tendría él sobre su propio territorio. ¿no? Y de hecho, Chan Solín intenta desarrollar su propio ferrocarril, y de hecho, pues le dejan siempre y cuando sea. En áreas o en zonas que no compitan directamente con la, con la SMR, pero eso es otro punto de, de fricción constante. Claro, porque eh, ¿cómo determinas que, que un ferrocarril no compite con otro? <laughs> pues eso eso los muy polémico, eh? lo tenían clarísimo. Ellos sabían las líneas que le daban más dinero. Y si Chansolín, bueno, decía, quiero construir una línea que vaya de aquí a allá, ¿no? Y es en paralelo a la que ellos, los japoneses, dicen, bueno, pues esto va en paralelo a la que nosotros tenemos y que nos da muchísima pasta, ¿no? Pues no. Pero claro, el territorio no dejaba de, de ser suyo. Entonces, pues es una situación compleja, ¿no? Sí, sí. Y aparte que, que es eso, en plan de, igual estoy, estás tú llevando, por poner un ejemplo, chorra, ¿no? Tomates de esta ciudad a la otra. Pero yo meto un ferrocarril que va de esa misma ciudad a otra ciudad y ya vendes menos tomates. O sea, claro. que, que es muy complicado. ¿eh? Habría que entrar como, como en las leyes estas de propiedad intelectual, a, a ver el lucro cesante, que ¿no? decían siempre. <laughs> sí, sí sí es, es un conflicto bueno, conflicto de, de intereses constante. ¿no? Eh, entonces, Chan Solín eh, era un caudillo militar, eh, necesitaba siempre pues, un ejército grande y además. Eh, otra, otra cosa que voy a comentar justo después, pues estaba siempre guerreando ¿no? y necesitaba dinero. Y eso pues a base de impuestos y de imprimir papel pues generaba una inflación desatada o cuando no pues estaba siempre pidiéndole dinero a los japoneses, ¿no? de, el famoso Dami Algo. ¿no? Entonces cuando Japón estaba en la década de los 10, ¿no? que estaba... Eh, que estaba fantásticamente bien a nivel económico, pues no era un problema. Pero a medida que la situación se va tornando peor y peor durante la década de los 20, el que llegue Chan -Solín con la gorra ¿no? pidiendo dinero, pues cada vez les, les. digamos que cada vez era más difícil darle ese dinero y cada vez querían darle menos dinero. ¿no? Y en, además, eh, en particular, Japón se oponía a las ambiciones de Chan -Solín al sur de la, de la Gran Muralla. ¿no? El que controlase el gobierno de Beijing, que está pegado a la gran muralla, entonces Chansolín tenía, digamos, buenas vistas, aunque no tuviese mucho poder sobre el resto del territorio, controlaba lo que era el gobierno reconocido oficialmente por las otras potencias, por los otros países, entonces eso era una ventaja pues gigantesca. ¿no? Y Chansolín está siempre intentando... pues a través de alianzas, luego esas alianzas desaparecen y son desaveniencias y eh, guerrea contra otros caudillos. Eso mañana son amigos, pasado mañana enemigos. ¿no? Y, y todo esto, pues a Japón no le hace ninguna gracia. Japón considera que es una pérdida de, de tiempo, una pérdida de dinero y una pérdida de energía que que podría estar utilizando en gobernar su territorio y en, ¿no? y en hacerlo económicamente más estable y socialmente más estable. Y además, bueno, pues, eh, amenazaba con desestabilizar un, un status quo que ellos necesitaban en Manchuria, que los japoneses necesitaban en, en Manchuria. ¿no? Pero claro, como hemos dicho, también está el otro punto de, de vista, el de, el de Chan Solin, ¿no? porque hay que, ver, ¿no? hay que ver las cosas desde ambas partes, desde ambos ángulos. Entonces, Chan Solin se quejaba, además se quejaba con, con razón, que por una parte los japoneses le pedían objetivos poco realistas, pero sobre todo de lo que se quejaba era que los japoneses le pedían cosas contradictorias según viniesen del ejército o del gobierno que ya hemos visto que eran dos entes separados y que tenían pues necesidades y ambiciones diferentes. O incluso cuando había un cambio de, de gobierno y eso implicaba un cambio de, de política hacia Manchuria, pues lo que el día anterior le había pedido un gobierno, ahora de repente el gobierno nuevo le pedía algo completamente diferente y además estaba lo que pedían los militares que a lo mejor no tenía nada que ver con ninguna de las otras dos cosas. ¿no? Y, y bueno, y para... Chan Suolin, para mantener una imagen ¿no? de, de, de que él era el caudillo y el dueño de Manchuria y así pues, poder gobernar, poder negociar con, con otros caudillos, ¿no? mantener la, la autoridad dentro de su propio territorio, él necesitaba que, que se le viese como el dueño real de Manchuria y no como una marioneta de los japoneses. Entonces, de vez en cuando, él hacía gestos que iban claramente en contra de los japoneses porque así le hacía pues, ganar ganar imagen, ¿no? y ganar autoridad de cara a su ejército, que era el que en realidad, pues, lo, lo mantenía en el poder y, y al pueblo, ¿no? entonces, pues, eso hacía la, la vista gorda o a veces implícitamente apoyaba actividades antijaponesas en, en Manchuria y eso, pues, a Japón no les hacía ninguna gracia, ¿no? Vamos, que Chan Solín siempre estaba entre la espada y la pared, o como se suele decir, tenía que ponerle una vela a Dios y otra al diablo y siempre estaba en una situación muy complicada. Pues sí, entonces, Hombre, sí, tú fíjate, sí. para de cara a los chinos, eh, que es muy fácil que lo consideren un títere. Y él, fíjate, incluso yo creo que muestra un poco buena voluntad, de decir, oye... Que yo pues quiero colaborar, pero es que me estáis diciendo una cosa y lo contraria. Eh, aclaro vosotros. ¿no? Es decir, si vosotros tenéis un problema, mmm, no me vengáis a mí con ese problema. O sea, me refiero a vuestro problema interno, vamos, básicamente. Pues yo me lo estoy imaginando diciendo que yo soy una marioneta de los japoneses. Ya verás el mes que viene cuando les suba los impuestos. Pues sí, eso es lo que, lo que tenía que, que hacer, hacer gestos que de cara a la galería demostrasen que él no era una marioneta y que tenía pues no que era el gobernante real y que era el dueño de, de, de manchuria porque si no te respetan ya sabéis que si eres un caudillo militar y no te respetan pues llega el siguiente te da la patada en el culo y se hace con el, con el poder no entonces eh, llegamos al verano de 1926 y bueno, pues el comitán de Chiang Kai-shek, que ya sabemos que estaba unificando el, el país en el movimiento nacionalista chino, lanza la llamada Expedición del Norte para unificar o derrotar, como le queramos llamar, a los poderosos caudillos militares del norte de China. Entonces él quiere, pues, o que se vuelvan, o que digamos que, que juren bandera por el nacionalismo, ¿no? y, se, y se vuelvan amigos y colegas colaboradores... O, si, si eso no es posible, pues entonces derrotarlos militarmente y anexionarse su, su territorio y pasar a, a gobernar ellos, ¿no? O sea, por, por las buenas o por las malas. ¿no? Entonces, Chan Solin, que bueno, pues que lo está viendo. Está viendo venir desde que ha empezado todo, todo esto, pues más al sur. Forma una alianza con otros caudillos del norte para contener el empuje de los nacionalistas. Se siente, se siente fuerte y, bueno, pues eh, digamos se viene arriba, ¿no? Se viene arriba y su actitud hacia los japoneses, pues, se vuelve desafiante, ¿no? Piensa que, que bueno, que es lo suficientemente fuerte, que no les necesita tanto y, y, nada. Entonces, eso, por supuesto, tensa mucho la cuerda, sigue o continúa con el desgaste de, de su relación con los políticos y, bueno, y sobre todo agota la, la paciencia de los militares. Japón decide aplicar medidas más estrictas, que, bueno, son sorpresa, sorpresa, tienen el efecto contrario. Y para primavera de 1927, la situación entre ambos socios es, socios es digamos, de antagonismo abierto. ¿no? Eh, y eso hace que el ala dura de los militares se vaya imponiendo. ¿no? La, la facción que, que piensa que el único camino posible es el de las armas, pues se va abriendo paso eh, cada vez más. ¿no? Y, y dicen, bueno, pues. Eh, Manchuria pasa por, por librarnos de, de Chan Shorin. Pero cuando todo parece perdido, en ese momento Chan Shorin sufre varios reveses militares en su lucha contra el Kuomintang y lo dejan en una situación muy precaria. Y entonces Chan Shorin vuelve a necesitar la ayuda de los, de los japoneses. Además, en abril de 1927, ahí llega un nuevo gabinete de gobierno que, uh, que está liderado por una persona de la que ya hemos hablado, el general Yichi Tanaka. Y aunque Tanaka era un imperialista a la vieja usanza, pues con el tiempo había aprendido mucho más cómo se hacían las, las cosas a nivel diplomático. Y aunque dentro de, de su gobierno pues hay una postura muy, muy crítica sobre la aventura manchuriana clientelista con Chan Suolin. Eh, también pues, son conscientes y deciden que Chan lin es el único líder que tiene pues, el peso específico suficiente para mantener Manchuria unida y, go y, y gobernable. ¿no? Entonces, eh, Tanaka decide que va a seguir con la política de, de clientelismo ¿no? y, y además cree que es lo que debe de hacer porque el nacionalismo chino eso está en un momento de mucho auge y, y, bueno, y razona que ahora que las ambiciones de Chan Suling han fracasado al sur de la, de la Gran Muralla, porque ha sido derrotado militarmente, o no le van bien las cosas militarmente, pues es el momento en que tiene que retirarse a Manchuria y concentrarse pues, en gobernar lo que es su, su territorio. ¿no? Pero esta decisión de seguir con la vía diplomática y el clientelismo, pues supone una gran decepción para los imperialistas acérrimos y la extrema derecha que al ser Tanaka, pues, un miembro del, del ejército, pensaban que iba a ser mucho más expeditivo y que les iba a dar ya la, la orden de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a, a librarnos de, de Chan Soli. ¿no? Además, pues Japón reconoce que el, el nacionalismo y el Kuomintang eh, son, tienen un poder que es real. Al, pues al principio Japón eso siente pues... Eh, ¿no? Japón es un país muy unido, muy centralizado, y ve a China pues eso, ¿no? pues como la, la banda de, de Pancho Villa. ¿no? Y, y ahora, sin embargo, se dan cuenta, se da, se dan cuenta que, que el comitán y, y que el nacionalismo pues van en serio y deciden abrir un frente diplomático con ellos. Y llegan a un acuerdo: ¿no? que es que Japón les dice, Nosotros convencemos a Chan de que abandone pues, sus aventuras y sus intereses al sur de la Gran Muralla que retire sus tropas a Manchuria a cambio de que vosotros pues no ataquéis Manchuria ni, te, ni intentéis asimilarla al resto de China. Todo esto, claro, Japón, pues como en las películas, ¿no? que, que a la vez que está negociando el tío se abre la gabardina y lleva un pistolón, ¿no? o sea, siempre con su fuerza militar y su potencia militar. Eh, ¿no? Ahí en la parte de atrás, diciendo, bueno, estamos negociando esto, pero si no os parece bien, pues fijaos lo que tengo aquí, ¿no? Los, la, la diplomacia de los cañones. ¿no? Entonces, en abril y mayo de 1928, el Kuomintang lanza una nueva ofensiva y llegan hasta Shandong, que es la zona esa que habíamos visto, que había sido japonesa tras la Primera Guerra Mundial, porque la habían. Digamos, la habían, no la habían recibido, sino que la habían conquistado de, de los alemanes. Y, y bueno, como había sido japonés hasta 1922, pues tenía muchos intereses económicos. ¿no? Entonces, cuando ven llegar a las tropas nacionalistas, Japón envía tropas con la, bueno, pues la siempre bienvenida y muy utilizada excusa de proteger a sus ciudadanos y sus intereses. Y ocurre el llamado incidente de, de Jinan en el que durante una semana se enfrentan tropas japonesas con la del Kuomintang. Hay, es un enfrentamiento bastante cruento, hay varios miles de, de muertos, casi todos en las filas de, del Kuomintang, y esto enturbia las relaciones entre ambos bandos. Pero aún así deciden que el acuerdo anterior es, es válido y, y, bueno, aunque en teoría parece que no ha pasado nada, todo esto ayuda a esa percepción de que la zona es cada vez más, más inestable. ¿no? Entonces, eh, en este. Bueno, pues en este contexto. Me sorprende que ya se, se han dado ahí tortas <laughs> tremendamente. Y, y no y casi no pasa nada. Es decir. Ostras, aquí estamos hablando de un incidente. Bueno, pues que va a ser una excusa, no sé quiénes sé cuántos, pero es que no hemos llegado a ese momento, ¿no? Es decir, no, no se dan la situación para que se intente sacar un provecho de aquella manera. Pero de todas formas fijaos o sea un enfrentamiento directo o sea y con miles de muertos sí sí y sí aún así, sí bueno pues luego todos ponen cara de póker y bueno, y siguen negociando sí vamos que Más si se hubieran dado las circunstancias para sacar provecho de eso se hubiera sacado es decir sí. que que quiero decir que bueno que fue el incidente que ya veremos pero si no, bueno, pues hubiera sido otra cosa en otro momento, si las circunstancias empujaran también a eso, en fin. Ah, eh, pero tienes que pensar que eso, que por una parte el gobierno va en una dirección, el gobierno de Japón va en una dirección, por otra parte el, el Partido Nacionalista Chino no quiere vérselas con los japoneses. Claro, claro. Sí, al menos clarísimo. todavía. O sea, es, es, es en plan de... No sean las a, ninguno le, a, a ninguno le interesa ahora mismo abrir esto como un conflicto mayor. Eso es. Exactamente. De hecho, de hecho, ya lo veremos luego, eh, de ahí la, la, la magia de las palabras y por qué se llama incidente, porque si es incidente no es no es guerra. ¿no? Entonces, por eso se le llaman incidente de no sé qué, incidente de no sé cuánto. para, Digamos que todavía nadie quiere llegar a ese enfrentamiento, a ese enfrentamiento abierto. ¿no? Entonces, pues eh, Japón le, le dice al Komintang y a Chan Solin que si la guerra se expande a manchuria que si alguno de los dos ejércitos entra en modo de, de guerra en territorio manchuriano ellos van a hacer de, de policías y utilizando un eufemismo que es desarmarán no en realidad no es, os, os damos para, para el pelo militarmente pues si eso ocurre ¿no? eh, entonces japón convence a chan de que no tiene futuro al sur de la gran muralla y que bueno eso que ya es hora pues de retirarse a sus dominios y le hace una oferta si te retiras ordenadamente y por propia voluntad te vamos a ayudar y seguimos con nuestra relación clientelista ¿no? y te ayudamos a desarrollar el, eh, tu territorio y tal pero si llegas a Manchuria a toda castaña porque vienes en retirada mientras el comintante va pisando los talones pues básicamente no te, te machacaremos militarmente y di adiós a tu ejército a Chan Soling le sienta fatal, pero también se da cuenta que se ha quedado sin opciones. Hemos visto que siempre ha estado un poco entre la espada y la pared. Bueno, pues ahora ya se ha quedado sin opciones porque sin el apoyo japonés pues no tiene posibilidad ninguna de, de aguantar el empuje de, de, del, del, del Kuomintang. Así que el 3 de junio de 1928 se monta en Pekín en su tren privado para volver a, a Mukden y bueno, y organizar lo que es la, la retirada y el regreso de su ejército a manchuria. ¿no? y bueno, eh, en todo japón, el tío con la sonrisa más amplia es el general tanaka, porque dice: he triunfado. ¿no? mis esfuerzos diplomáticos han funcionado. tengo una nueva situación que quizá no sea perfecta, pero al menos es razonable para el presente y prometedora para el futuro, ¿no? Tengo un pacto de no agresión y un esbozo de colaboración con la nueva China del Kuomintang, al sur de la, de la Gran Muralla, y al norte de la Gran Muralla, pues, eh, tengo a Chan Solín, que vuelve, es mi cliente, pero ahora tengo muchas mejores perspectivas porque Chan Solín es mucho más vulnerable y le puedo apretar las tuercas muchísimo más y puedo conseguir prácticamente lo que quiera, ¿no? Así que es el momento de sacar de, del congelador la botella de saque de litro y medio y vamos a celebrarlo a lo grande. ¿no? Pero bueno, ya sabemos que las celebraciones por adelantado no son buenas consejeras. Y cuando al día siguiente, 4 de junio, el tren en el que va a Chansolín, que está llegando a Mukden, pasa por debajo de un puente a las afueras de la ciudad, pues una explosión destroza su vagón y le mata a él y a uno de sus ayudantes. El asesinato. Fue obra de un oficial de rango medio del ejército de Kwantung, el coronel Daisaku Komoto, y él y sus colaboradores pues, intentan, la, la verdad que con muy poca convicción, dejar un rastro que apuntase al, al Kuomintang. ¿no? Pero por otra parte, en cierta manera, también quieren dejar claro que han sido ellos. ¿no? Entonces, básicamente, nadie se cree lo de las. Al estilo Putin, falsas. ¿no? Un poco sí, un poco sí. sí ¿no? le, le dicen a. A Chan Solín, eso quiere quieres un té, ¿no? Entonces, <laughs> eh, básicamente nadie se, se cree que, que, han sido, que han sido los chinos. Todo el mundo sabe que es obra del ejército de, de Quantum. Y, y, y menor, bueno, el Tanaka eh, eh, debía estar súper contento. Pues sí, pues sí, porque digamos que una cosa que vamos a ver más tarde, que va a ser lo mismo que va a ocurrir en el incidente de, de Mukden, los mandos medios de, de, del ejército de, de Quantum pues van, van a lo suyo, van por su cuenta. Y bueno, por otra parte, aunque actuaban por libre o casi, casi del todo actuaban por libre, siempre tenían ciertas simpatías y apoyos velados o implícitos entre el resto de la oficialidad. Los soldados y, y los altos mandos. ¿no? O sea, era algo así, eh, bueno, mi chico díscolo, ¿no? fíjate las travesuras que hace, pero tampoco me, me molesta mucho. ¿no? Entonces, como explicación de fondo, lo que es un poco lo que hemos comentado antes. ¿no? Él, cuando llega Tanaka, el ejército de Kwantung está poco menos que esperando la orden de intervenir ¿no? Para, ¿no? para librarse de, de Chan Suolin, y, y, y cuando eso no ocurre, pues la frustración crece. Algunos oficiales eh, se rebelan y deciden tomarse la justicia por su mano. ¿no? Y pues con el mantra que van a seguir repitiendo constantemente de que el único camino posible es el de la, es el de la fuerza. ¿no? Entonces, bueno, pues Como eh, y sus colaboradores tenían la esperanza de lo que has comentado tú antes, Goyo, ¿no? de que este asesinato ahora sí que sí pues generara una respuesta violenta de los chinos, una reacción en cadena, que por fin diese un motivo al ejército de Kwantung para actuar y lanzarse a la conquista de, de Manchuria. ¿no? Pero el resultado no fue el esperado, porque todas las partes implicadas sabían que estaban pues, sentados encima de un polvorín gigantesco todo el mundo se anduvo con pies de, de plomo para no encender la, la llama que lo hiciese saltar todo, todo el mundo actuó con mucha cautela y al final eh, se limitaron a hacer como si Chan Solín hubiese muerto pues, en un trágico accidente ¿no? en lugar de haber sido asesinado. Nadie tenía la culpa de nada, nadie señalaba ni culpaba a nadie y bueno, pues la vida siguió igual pero sin Chan Solín, ¿no? Entonces, además, el magnicidio tampoco generó la habitual en esos casos reacción popular antijaponesa no lo debían en creer demasiado a lo mejor sí, yo creo que, que eso que tampoco es que todo el mundo saliese a las calles a llorar yo estoy de acuerdo ¿no? porque a fin de cuentas no era más que un caudillo militar ¿no? y, y bueno pues no ocurre nada ¿no? hay una especie de, de calma chicha salvo bueno, pues, las lágrimas del general Tanaka eh, ...figuradas, claro... ...porque el asesinato de Chan Solín... ...pues significa el, el colapso... ...no solo de su estrategia... ...sino de la estrategia que ha tenido Japón en Manchuria... ...durante la última década... ...y claro, arroja una incertidumbre tremenda... ...sobre el futuro inmediato de, de la región... ¿no? ...porque el clientelismo es por un cliente... ...pero una vez que el cliente se ha ido... ...¿será posible el clientelismo o no? ¿no? Entonces a Chan Solín le sucede su hijo... Que es Chan Shui Liang. A, Ch uh, a Chan Shui Liang le apodan el joven Mariscal, ya que entonces tenía 27 años. Uh, había tenido una educación militar que incluyó pues. Eh, formar parte de varias academias militares en las que destacó y también estuvo por ejemplo en Japón de, de visita presenciando maniobras y aprendiendo cómo funcionaba la maquinaria de, de guerra japonesa ¿no? desde muy joven tuvo mandos de tropas en el ejército de su padre y participó en algunas de estas campañas que hemos visto de alianza o de guerra con otros caudillos para el control de, de ciertas partes de, de China en la década de los 20 no pero por otra parte, los japoneses conocían la fama que tenía Chan Shui Liang de, de fiestero, mujeriego y además era jugador, y adicto al opio. Bueno, lo tenía todo, o sea, vamos, es sí, que to, sí. lo, los perdefectos de los chinos, o sea, tremendo, <laughs> macho. O sea, de esa época, y... es raro que no. Además, que tú te fijas en películas de esa época y tal, y siempre sale algún personaje que o bien es borracho, o bien es adicto al juego, o adicto a. y que termina arruinando a su familia. O sea, una cosa. Uh -huh. Bueno, que, que es... por eso lo he dicho, que he dicho, pues sí, adicto al juego, seguro. Y tal. Sí, ten en cuenta que, que además, pues también entra dentro de esa imagen de. Que es muy habitual del de hijo, ¿no? ¿no? El, el hijo del caudillo que se lo han dado todo hecho, ¿no? Que es mm, el, sí. el, el bala perdida, ¿no? Sí, sí. Entonces, Japón está convencido que, que van a ser, pues, capaces de, de, de controlarle y de manipularlo, ¿no? Que va a ser un cliente mucho más fácil de su padre, que tiene un carácter débil. Sin embargo, con la ayuda de un periodista australiano, eh, Chan Shui consigue superar su adicción al, al opio y cuando no se lo espera nadie, pues resulta ser un líder capaz y decidido, ¿no? Entonces, antes de que... Porque eso ha sido adelantarnos un pelín en el tiempo, hasta que Japón no se da cuenta de eso, pues le hace saber ¿no? que consideraba que los acuerdos que habían firmado con su padre seguían siendo válidos, ¿no? y, y, bueno, le empiezan a, a presionar para, para que los cumple, ¿no? Para que los cumpla. Aparte de que le dicen también de manera clara que, que no les haría ninguna gracia que tuviese bueno, que se acercase al, al Kuomintang, ¿no? que hiciese buenas migas con Chiang Kai-shek y con el Kuomintang. Entonces, tras el asesinato de su padre, Chan Shui-liang está en una situación doblemente complicada. Por una parte, pues aunque era el hijo del anterior caudillo, no era el único aspirante al trono de, de, de Manchuria. ¿no? Entonces, era, ese título era, también podía ser reclamado pues, por los principales lugartenientes de su padre, que además pues, eran más veteranos, más experimentados, tenían sus propias tropas, tenían eh, facciones que les favorecían dentro de sus tropas. Entonces, primero tiene que imponerse no en, entre las camarillas de, de poder de, de su padre. ¿no? Es decir, asegurarse la sucesión. Y luego. El segundo problema que tiene también es bastante obvio, ¿no? es que aunque él era pues, ideológicamente cercano al, al Kuomintang y a la unificación, no podía ignorar a los japoneses, porque hasta que él tuviese un poco más de poder, pues, bueno, los japoneses eran los dueños en la sombra y no tan en la sombra de, de Manchuria, pero también eran los asesinos de su padre, ¿no? entonces no sabemos si padre e hijo eran muy cercanos. O tal, pero solamente con las cuestiones confucianas de, de la piedad filial y todo eso, ponerte a negociar y hacerle caso ¿no? y, y tal a los, con los asesinos de tu padre, pues es, es un trago complicado. ¿no? Entonces, Chan Shui Liang lo que hace es decirle a los japoneses básicamente todo lo que querían oír: ¿no? que iba a mantener los acuerdos de su padre, que iba a dejar que el ejército de Kwantung construyese avenidas de, de ferrocarril que Demasiado quisieran. Demasiado bueno eso que iba a tratar el tema tabú del arrendamiento y la posesión de las tierras, ¿no? les aseguró que, bueno, que no se fiaba del Kuomintang, que Xiang shek le caía gordo, vamos, básicamente le dice todo lo que quiere oír mientras eh, pues maniobra para hacerse con, con el timón de, de la nave manchuriana. ¿no? Ver, y lo le, hace... dijo que, le dijo que sí a todo como a los borrachos, ¿no? que no hay que decir nunca que no, todo que sí, 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 sí. Todo, sí. sí, sí. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿no? Y entonces... Además, demuestra que, que no le tiembla el pulso. Por ejemplo, alguno de los más fieles lugartenientes de su padre los invita a una partida de Mayán y cuando llegan, pues. Uy, 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 uy. <laughs> los, los, los ejecuta. Sí, sí, sí. sí Literal. Sí, 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 sí ¿No? lo de invitar a cenar o algo de ese tipo de cosas, muy chungo. Sí, sí. Entonces, eh, consigue ir haciéndose con el, con el poder y. Aunque hace todas esas promesas, pues eso, no, no concreta nada y les da largas a los japoneses, ¿no? Pero los japoneses, con Tanaka a la cabeza, pues se tragan el, el anzuelo, ¿no? Muchas veces tú tienes tantas ganas de que ocurra algo, ¿no? Que, que básicamente solo ves la cara positiva, aunque aquello huela pues, a chamusquina, ¿no? Además, para Tanaka y para su gobierno, era una manera de, de, de salvar la, la cara en casa, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya no está este cliente, pero tenemos otro cliente que va a ser todavía mejor. Es decir, mi estrategia funciona. ¿no? Pero bueno, llegamos a principios de 1929 y una vez que Chan Shui-lian se había sentado en el poder, ya ¿no? lo tenía firmemente agarrado y, y era el, el nuevo caudillo manchuriano, se quita la careta. Además, se quita la careta de, de forma fulminante. Eh, sus relaciones con los japoneses se vuelven gélidas ¿no? instantáneamente y negocia un tratado con el Kuomintang para que Manchuria se unificase con China, pero manteniendo él el control de, del territorio manchuriano en una especie, digamos, de coalición federal. ¿no? Entonces, Japón, en Japón, mientras tanto, las tensiones por el juicio uh, al asesino ¿no? uh, de, de Chan, de Chan Suolin. Pues habían creado un cisma que, se va también, que también se va a repetir más adelante. ¿no? El gobierno, y en este caso el emperador, piden un castigo ejemplar pues por la desobediencia ¿no? y, y los militares pues se, se niegan. ¿no? Entonces, esto llega a una situación que hace esto, que. Caiga... Perdona que te interrumpa, pero esto es impresionante. Es decir, se niegan y cualquiera, cualquier otro dice, bueno, pues se harán el Sepuku o algo así, ¿no? No, 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 se niegan. Se niegan o sea, no, tiene una no, soberbia super, superior. O sea, estamos en, en otro nivel. Es que aquí entra lo que contó Rodri muy acertadamente el otro día: que es que, como si, si el ejército o la marina se negaban, no había gobierno. Entonces, ese poder les permitía ser literalmente independientes. O sea, y si se negaban, se negaban. Y si decían, si tú me castigas a, ¿no? a mi niño díscolo. Pues no, no nombró ministro no hay ministro no hay gobierno no hay gobierno pues se acabó lo que se daba no tú, tú piensas lo que, lo que les costó encontrar a un ministro de, del ejército cuando, cuando dimitió Ugaki que estuvieron manejando varios, varios candidatos y varios candidatos se negaron o sea <laughs> simplemente eso te, te da una idea y al final pues el candidato ya lo veremos el candidato que, que cogieron tampoco era el mejor <laughs> Bueno, pero bueno, el que, el que se dejó, supongo. <laughs> entonces, vamos a meternos ya, digamos, en, en la recta final de lo que es los preparativos y la ejecución de, del incidente de, de Mugde, No, Estamos en la segunda mitad de 1929, y, y entonces hay un choque armado entre las tropas de la Unión Soviética y las fuerzas de Chan Liang en una disputa sobre el CER. El CER era el ferrocarril chino del este, o sea, el ramal norte del ferrocarril manchuriano. También, como recordatorio, pues eso, tras la derrota de, de Rusia en la guerra ruso-japonesa, Japón se queda con el sur de, de Manchuria, pero el norte de Manchuria como esfera de influencia, ¿no? Pero el norte de Manchuria sigue siendo de los rusos. Luego de los rusos pasa a, a ser de los, de los soviéticos, ¿no? Y durante la década de los 20, eh, Chan Suolín había intentado de todos los medios y todas las maneras que la URSS se lo devolviese teniendo en cuenta pues eso no la guerra civil que tenía mucho menos control de la, de la zona ¿no? y entonces pensó que podía conseguir que se lo devolviesen y a base de negociar eh, llega un acuerdo para, gestion para gestionarlo de forma conjunta con los soviéticos ¿no? aunque eh, los soviéticos retuvieron la mayor parte ¿no? del, del control de, del, del ferrocarril entonces, en 1929, como hemos dicho, la segunda mitad, eh, Chang-shuilian decide apoderarse por la fuerza del CER, pensando que los soviéticos, pues a ser territorio ajeno, pues lo van a dejar ir. ¿no? Y esto lleva a un conflicto militar de considerable envergadura en las que los soviéticos aplastan a las tropas de Chang-shuilian. ¿okay? Entonces, eh, además, entre sus tropas tenía pues un montón de, de rusos blancos que también es algo que hemos mencionado antes, ¿no? Y, y bueno, eh, básicamente retoman el control de, del tren y el ejército de, de Quantum que había enviado ob observadores a, a ver qué es lo que pasaba toma buena nota de, de dos cosas que les ayudaría pues a seguir inclinándose eh, a tomar eh, la decisión de conquistar Manchuria militarmente. ¿no? Una es la debilidad militar del ejército de, de Changshui Liang. ¿no? Entonces, ellos piensan que si se meten en guerra con ellos, pues que va a ser una victoria sencilla. Y lo otro es que si no les había quedado claro, pues ya no les queda ninguna duda que la URSS representa una amenaza enorme. ¿no? Entonces, sienten cada vez más necesidad de poner ese territorio colchón entre Corea y... Y la Unión Soviética. ¿no? Entonces, el gobierno de Tanaka cae, eh, eh, hay un cambio, de eso. pues la, el nuevo gobierno llega a Japón y es cuando Chan Shui Liang muestra su lealtad al comitán y al nacionalismo chino, y entonces las negociaciones se estancan completamente. ¿no? Y la situación se vuelve pues muy difícil y muchísima tensión. no y bueno pues una de las prioridades inmediatas del de nuevo caudillo era modernizar manchuria y hizo lo que su padre quería hacer pero sin preocuparse por, por los efectos que es empezar a construir líneas de, de ferrocarril no y si competían con las japonesas pues pues bueno no y también eh, empieza la construcción de un puerto franco que sustituyese a dalian o que compitiese con dalian como el principal puerto de exportación e importación de toda la, la región manchuriana. ¿no? También presionó para recuperar de manos japonesas, aunque la mayoría de, de esto bueno, estaba en manos de los coreanos, eh, las, las tierras. O sea, había habido muy, muy poca cesión de tierras, pero lo que hubiese, pues lo, lo, lo recupera. ¿no? Y, y también presiona mucho para intentar recuperar los principales activos económicos de su territorio, que son pues, las minas de, de hierro y de carbón, o sea, todas las materias primas y las fundiciones. Entonces, eso, ¿no? los japoneses se encuentran que el nuevo caudillo manchuriano pues está, está impulsando un montón de, de leyes, que si no me equivoco, leí que fueron como 60 o 70 en muy pocos meses, que van todas eh, en contra de los intereses japoneses. Y bueno, y entonces, por supuesto, se, se asustan, ¿no? Y dicen, esto pues esto qué es, ¿no? Es cuando ya hemos comentado que, que, se, que se quita la careta. Y es cuando el ejército de, el ejército de, de Quantum, pues cada vez se vuelve más, más impaciente, ¿no? Y dicen, bueno, pues si antes con su padre las cosas iban mal y ya estábamos bastante moscas, ahora que el hijo, pues nos está dando por todas partes, pues esto, pues hay que hacer algo, ¿no? de una relación clientelar con, con Chan Shui Liang, es imposible. El nacionalismo chino cada día está más, más fuerte. Y, y bueno, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo porque digamos que no solo no estamos progresando, ¿no? El, lo que ocurre a, a partir de 1930, cuando empieza en 1930, es que la impresión que se tiene en japón no, no solo es que no se está avanzando en el proceso colonizador de, de manchuria, sino que se está retrocediendo. entonces, el, el ejército y la extrema derecha, pues eh, tienen una altavoz muy importante, que son periódicos, las aso asociaciones de reservistas, ¿no? que están, pues, como muy, muy metidas en la sociedad y empiezan a hacer una campaña muy importante pues enfatizando de manera machacona que la situación es crítica, que los chinos son un peligro para los japoneses, hay que hacer algo, pues, drástico cuanto antes, porque eso no estamos yendo hacia adelante, sino que estamos yendo hacia atrás. La única solución posible es una conquista militar, es decir, una retórica a la vez agresiva y, y victimista, ¿no? Entonces, ese, esa idea, pues, eh, permea en la psique colectiva en, en Japón, digamos que prepara lo que es el, ¿no? el, el ambiente, ¿no? Y bueno, pues vuelven a, a repetir el, los mantras que ya hemos visto varias veces, que Manchuria era absolutamente necesaria para la supervivencia de Japón, era su, su salvavidas de cara al, al futuro ¿no? y lo de la sangre derramada y que por eso Manchuria nos, nos pertenece. Eh, por lo que yo he podido leer, aparte de toda esta pues, retórica victimista, sí que es cierto que los negocios japoneses en Manchuria estaban, en, eh, estaban declinando porque al estar constreñidos al territorio de Kwantung y la, y la Railway son, pues no conseguían expandirse, tenían un futuro complicado, les costaba mucho competir con, con los negocios chinos, ¿no? Y además, las distintas asociaciones de japoneses que vivían en Manchuria, pues se veían a ellos mismos como una minoría oprimida y atacada por las autoridades y el pueblo chino, ¿no? que es algo que el lobby militar y derechista pues, explota de, de manera constante. Es lo, lo típico, ¿no? De, oh, pues eh, nos tratan fatal, ¿no? Estamos en peligro. Entonces, eh, por favor, Japón, ayúdanos. ¿no? Así que, bueno, ya hemos visto que, que Japón se encontraba ¿no? en, en la crisis económica desde 1927. Eh, y básicamente la, eso, la sociedad, la parte más pobre de la sociedad que vive en la miseria, pues empieza a, a mirar a, a Manchuria pues como una tabla de, de salvación. ¿no? Y eso también ayuda al ejército en su retórica ¿no? y, y a meter presión. Entonces, en primavera de 1931, Chan Shui Liang. Hace oficial su pertenencia al Kuomintang. Ya estamos en 1931, que es el año que ocurre. Bueno, no sé si es spoiler, pero bueno, supongo que no, que es el año en el que ocurre el incidente de, de Mukden. Entonces estamos en, en primavera. Se forma oficialmente la sección noroeste, o sea, la, perdón, la sección noreste de, del Kuomintang, o sea, la sección manchuriana de, del Kuomintang. Y hay una reunión entre Chiang Kai-shek y Chan Shui-liang. En la que acuerdan dejar de lado sus diferencias y aunar esfuerzos para reafirmar la soberanía china sobre, sobre Manchuria. Y por supuesto, cuando el ejército de Kwantung se entera, pues enciende todas las alarmas y, y dijeron hay, hay que actuar ya, hay que actuar de, de manera inmediata. ¿no? Y empiezan, ya habían empezado a, a preparar desde hacía tiempo los, los detalles de cómo de cómo conquistarlo, pero ahora se centran en los detalles de cómo iniciar el conflicto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que salte la, la chispa esta vez? ¿no? Y, y bueno, en junio de 1931 un memorándum del alto mando del ejército japonés en Tokio ya pone por escrito abiertamente que si la actitud y las leyes de Chang Shui Liang mmm, siguen siendo anti-japonesas, pues hay que solucionarlo pues, a través de las armas. Pero este memorándum también especifica de, de manera clara que el ejército de Quantum no debía de emprender ninguna acción sin su consentimiento explícito o sea, sí, hay que hacer algo pero tenemos que decidir nosotros el alto mando de ese Tokio cuándo se hace y no pues no, los balas perdidas, no cowboys del ejército de, de Quantum que ya la liaron con lo de, pues, con lo de Chan Suori. ¿no? Sí, hay, hay, hay dos hay dos pronunciamientos en el sentido, uno es del, del ministro del ejército Minami que dice eso, oye, que ahí hay un problema, ahí hay un, un movimiento anti-japonés y ese movimiento anti-japonés está promovido por otros países y, y en algún momento habrá que poner las cartas sobre la mesa, dar un golpe y, y decir, esto se tiene que solucionar ya y, y poner eso, toda la cara en el asador. Y después había otro, pero yo creo que es a nivel interno del ejército del de, de, coronel Nagata, que había preparado las planificaciones estas de, de movilización nacional. Muy bien. Entonces, llegamos al verano de 1931 y ocurren un par de, de, de sucesos que contribuyen aún más pues, a enrarecer la situación y las relaciones entre Japón y, y China y Manchuria ¿no? y lo que es, digamos, todo. Uno fue el llamado incidente de Wang Paoshan. Eh, en julio hubo una disputa entre granjeros chinos y coreanos, que recordemos que los coreanos... Pertenecían al imperio japonés, no eran exactamente ciudadanos japoneses, pero pertenecían al imperio japonés. Y a las afueras de Changchun ahí, bueno, pues, tienen un pequeño, una, una disputa eh, a causa de la construcción de un dique de irrigación, o sea, una cosa absolutamente mínima y muy localizada. No, no hubo muertos, ni hubo heridos, de gravedad, bueno, pues algunos se va con un ojo morado y, y tal... Pero el problema llega cuando los periódicos japoneses y coreanos publican la noticia de forma pues, muy sensacionalista y deformada. ¿no? Entonces se producen disturbios en las principales ciudades coreanas, en las que mueren 146 ciudadanos chinos, hay más de medio millar de heridos y propiedades chinas destruidas por todas partes. Y el problema aún más viene cuando eso se supo en, en China y entonces ocurre lo mismo pero en sentido contrario y a mucha mayor escala. Eh, miles de coreanos que vivían en China fueron asesinados por, bueno, por las masas ¿no? y la situación pues, puso muchísima presión en ambos, en ambos cuerpos diplomáticos. Vamos, ya vemos que es un incidente considerable. Y el otro es el llamado incidente Nakamura, que en junio de 1931 pues, tropas chinas capturan y ejecutan a un oficial japonés, el capitán Shintaro Nakamura, que estaba en misión de reconocimiento. Él dice reconocimiento, por supuesto, dice espionaje. ¿no? en el norte de Manchuria, que, bueno, recordemos que está fuera de la esfera de influencia japonesa. Eh, Nakamura pues, viajaba de incógnito, se presentaba como experto agricult agricultural, y aunque ocurre en junio, eh, eh, se hace, digamos, conocido, la opinión pública se entera en agosto, cuando la situación ya estaba caliente por el anterior incidente de, de Wang Shan y en Japón, pues... Eh, genera muchísimas protestas, un sentimiento eh, ant sentimiento anti chino y el ejército lo intenta utilizar todo lo que puede como casus belli pero no lo consigue. Pero ya estamos en agosto de 1931 y bueno ahora podemos hablar un poco de, lo de los ideólogos y cabecillas de del incidente de Mukden porque ya pues ya queda bastante poco para que ocurra. ¿no? Eh, fueron dos oficiales del ejército de, de Quantum, el coronel Seishiro Itagaki y sobre todo el ideólogo real es el, el teniente coronel Ishiwara Kanji y vamos a hablar un poco de Ishiwara Kanji porque bueno es una rara avis dentro de, de los militares japoneses eh, se graduó con honores en la escuela militar y pasó varios años en la Alemania de la República de, de Weimar estudiando historia y estrategia militar se convierte en un experto en ambas y bueno es importante comentar que de adultos se hizo seguidor de una rama del budismo llamada Nichiren, que además era, tenía muchísima influencia en, en muchos oficiales y altos mandos del ejército y en posiciones importantes de, del gobierno y de la extrema derecha. Y el budismo Nichiren tiene una enorme influencia en el carácter de, de Ishiwara Kani, influenciado por, por sus enseñanzas, ¿no? Y Kanji veía el mundo como un eterno enfrentamiento racial entre el hombre blanco y los asiáticos. Este enfrentamiento, seguro, seguro, culminaría en una guerra de exterminio por la supremacía mundial. Y Shiwara Kanji consideraba que el, el que iba a defender a los asiáticos era, era Japón. Además, era el único que podía ganar esa guerra para los asiáticos. Y por occidente iba a ser Estados Unidos, no, o sea, él ya veía que iba a haber un conflicto entre ambos países por la supremacía mundial, no, y entonces Ishiwara Kanji eh, estaba convencido que para ganar esa guerra que sería una guerra de desgaste, porque eh, era lo que habían visto en la primera guerra mundial, no, o sea, esas guerras de desgaste, no, que tenía que estar todo el Estado eh, de, detrás de la maquinaria de guerra, pues él estaba convencido que los, que los recursos de, de Manchuria pues eran esenciales. ¿no? Y por lo tanto, la conquista de Manchuria era, una vez más, que ya es algo que hemos visto, era vital y esencial para la supervivencia de, de Japón. ¿no? Entonces, Ishiwara Kanji era pues, audaz, le definían como audaz, carismático y sobresaliente tanto en estrategia como en táctica militar. También tenía fama de que el tío iba a su aire, no, él tenía sus propias ideas, iba a su aire, no se casaba con nadie y, bueno, pues era, era muy complicado de, de manejar por sus superiores. ¿no? Y una de sus frases favoritas era: La justicia nace donde las armas mandan. Entonces, es tremendo, eh, ¿no? sí, 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 Oye, bien, He escuchado un... una frase que decía: ¿Cultura? Cultura es tener más misiles que el otro. Y, 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 ¿no? y, eso, y que se lo digan y que se lo digan a la URSS o sea, eso, eso es cultura, es decir eh, sí, tú tienes muchos poemas pero yo tengo más divisiones y, y voy a imponer mi cultura contra la tuya es, sí, es una cultura muy bestia, pero es cultura las armas son cultura bueno, pues... premio Nobel de la Paz <laughs> entonces eh, Seishiro Itagaki y eh, Kanji y sus seguidores dentro del ejército de Kwantung llevaban más o menos desde 1929 planeando y preparando la intervención militar en, en Manchuria. ¿no? De hecho, Ishiwara Kanji siempre mantuvo que el 1 de mayo de 1929 era el aniversario real del incidente de Mukden, porque es cuando ellos lo habían preparado. ¿no? Y en su opinión, pues textualmente, decía que la resolución de la situación en Manchuria solo se puede alcanzar una vez que Japón tome control real sobre la región control real, por supuesto, significa una conquista militar. ¿no? Entonces, durante el resto de 1929 y 1930, los oficiales de este grupo, esta camarilla de oficiales del ejército de Quantum, pues planearon al detalle la insurrección armada y la invasión de Manchuria con la ayuda, o al menos el beneplácito de altos mandos del ejército de Quantum y les ayudaron muchísimo la gente que trabajaba en el Departamento de Investigación de la SMR. Que ya hemos visto que la SMR era un conglomerado gigantesco y su, su departamento de investigación era aún hoy impresiona profundamente ¿no? del, del conocimiento que tenían sobre todo lo que pasaba. Entonces, eran la gente adecuada para darte la información que tú necesitas cuando quieres conquistar un territorio gigantesco con un. Pues con un ejército pequeño, porque el ejército de Kwantung en aquella época pues era bastante pequeño, sin, la, sin tener la seguridad en absoluto de que fuesen a recibir refuerzos y sin saber cómo iban a reaccionar las autoridades en Japón. ¿no? Entonces, para finales de mayo de 1931, el plan ya estaba listo, preparado para ejecutarse, y para julio, eh, Itagaki y Shiwara Kanji pues estaban convencidos de que el momento, por todas las cosas que hemos visto antes, eh, pues que ya se había llegado a ese momento, que había que hacer algo. ¿no? Entonces, ellos confiaban en que si daban un primer golpe decisivo, pues las autoridades militares centrales les acabarían apoyando, aunque fuesen reacias al, al objetivo, ¿no? aunque no lo compartiesen. Y también pensaban que una vez que los apoyase el ejército, pues el, el gobierno básicamente no pues no tenía otra opción. Aquí te doy paso, Rodríguez, que nos vas vale, a contar perfecto. esto pues, más en detalle, ¿vale? Vale. Pues hacia agosto de 1931 se produce en el ejército pues algo que por lo visto ocurría todos los veranos, que era un poco el juego de las sillas. ¿no? Pues hay nuevos nombramientos y la gente que ocupaba unos puestos, pues deja esos puestos libres y hay movimiento de sillas. Y entonces el general Tatekawa, este que había participado en el incidente de marzo, ese golpe de Estado frustrado que hemos comentado antes, pues es nombrado jefe de la División de Operaciones. No solamente no le han sancionado, no le han degradado, no lo han encarcelado, sino que encima, pues llega a un puesto con mucho más poder. Y en estas, eh, ishiwara es convocado a, to a Tokio porque tiene que, hay una ronda de, de contactos entre los altos mandos y, so y sus mandos inferiores para saber en qué situación están, están las cosas. Y, y en esa convocatoria que a la que acude ishiwara le presenta a Tatekawa su plan operacional para conquistar toda Manchuria con el ejército Guantúni y las mínimas bajas y las mismas acciones posibles. Y, y Tatekawa pues como era un golpista que no tenía respeto por nada, pues lo ve con buenos ojos, le, le, le da unas palmaditas en la espalda y le dice, oye, que, que esto que has parido, que está muy bien. Y Siguara dice, sí, sí, y lo podemos activar ante cualquier evento que surja, ¿eh? cualquier excusa nos puede servir. Así que eh, ishiwara, envalentonado por, este, por esta buena acogida que ha tenido su, su plan en Tokio, vuelve a, vuelve a Manchuria y le presenta a su, nuevo, a su nuevo jefe, porque el anterior jefe en Manchuria era el general Araki, pero con este movimiento de sillas eh, ha sido sustituido por Honjo. Araki era el general este que era tan, tan radical, el que, el que era el líder de la facción del Camino Imperial, la Coloja. Y bueno, pues por lo visto, mientras tú, Araki, no tuvieron eh, valor de presentarle su plan, porque debía ser Araki un tío con mucho carácter y que no permitía que los subordinados se saliesen mucho del tiesto. Pero con el general joyo la cosa, la cosa es distinta y entonces le presentan su plan y le comentan también que se puede activar el plan en cualquier momento y, y por cualquier excusa que, que les presenten. Y el general Joyo pues, dice: Oye, pues. Honjo, pues dice, oye, pues está, está muy bien esto también, ¿eh? y, y claro, eh, ellos pues se, se sienten crecidos, pero es verdad también que en ningún momento le plantean a Honjo la posibilidad de ser ellos los que eh, produzcan el incidente que, que desencadene la operación. O sea, eh, y entonces, pues bueno, pues eh, cuando el tema este del incidente de Nakamura, el, el el oficial este de inteligencia japonés que ha sido asesinado, pues se, se va caldeando a principios de septiembre. pues es, es, vamos de lo, de lo que más se habla en japón. y el barón sudehara, que es el ministro de asuntos exteriores japonés, y que siempre había tenido una actitud conciliadora y conservadora con, la, con las eh, propiedades japonesas y los intereses japoneses en manchuria, pues decide mandar al, al coronel doihara kenji que era, vamos, lo llamaban el Lorenz de Manchuria, ¿vale? Era el mejor oficial de inteligencia que tenía, que tenía Japón en Manchuria. Es como si mandara James Bond. Sí, ah, sí, un, sí. No. Eh, que quien conozca a Lorenz la, de Arabia, bueno, pues, un tío que está adaptadísimo al medio. Hmm. Y bueno, pues eh, la misión de Dujara de, de era básicamente obtener una disculpa de, de Chan tenía Chan Sueliang que reconocer su responsabilidad personal en el asesinato de, de Nakamura, disculparse personalmente y prometer que nunca volvería a pasar algo similar. Pues te puedes imaginar que a estas alturas Chan Sueliang dijo que, que no, que ni de Blas. Y bueno, pues Doihara, pues eh, se volvió con las manos vacías y, y comunicaron aquello a, a Tokio. Y claro, aquello pues, en Tokio no sentó nada bien, pero eran realistas. Entonces, al final le, le enviaron nuevas órdenes a Doijara diciéndole que, que vale, que, que pidiera más o menos lo mismo, pero sin que tuviera que reconocer ninguna re, responsabilidad personal. ¿vale? Lo que era una bajada de pantalones con respecto a, la, a las reclamaciones anteriores. Entonces, ¿qué, qué ocurre? que la división de inteligencia del Estado Mayor le comunica a, a Doihara sus nuevas órdenes. Pero el asistente de Doihara es el mayor Hanaya, que es un facho, como dirían los amigos de la, de la tortulia. Y este se lo filtra a Itagaki y a Ishigara. O sea, les dice, oye, mira lo que están diciendo, que, que no hay que pedirle responsabilidades a, al tío este, que es el dueño del ejército, que ha sido el responsable de la muerte de, de Nakamura. Y entonces, pues estos dos dicen: Ya ya está, esto es la gota que, que ha colmado el, man, el vaso, ¿no? Y entonces se van a, al jefe del Estado Mayor del ejército Guantún, que es el general Miyake, y le presentan su plan. Oye, mira, tenemos este plan operativo y ha pasado lo, lo de Nakamura, y esto hay que ponerlo en, hay que ponerlo en acción ya. ¿vale? Y tú no te preocupes, que en Tokio ha gustado mucho y en cuanto lo pongamos en, en acción, seguro que lo respaldan. ¿Qué ocurre? Que Miyake, que debe ser una de las pocas personas cuerdas de, este, de esta historia, no se cree nada de lo que les dicen Itagaki y Siguara, y, y tampoco se cree que ni el general Koiso ni el general Tatekawa vayan a apoyar eso. Así que el 14 de septiembre manda un cable al cuartel general de Tokio advirtiendo de que en Manchuria se está produciendo una situación muy tensa ¿no? y com comentándole un poco los, los detalles. Y entonces. Eh, Solicita una entrevista con el general Koiso y con el general Tatekawa, ¿no? Para pedirles explicaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, aquellas noticias de, de Manchuria, pues ponen el, el cuartel general de Tokio patas arriba. ¿Y a quién manda el ministro de ejército Minami? Pues manda al general Tatekawa, al, jefe de, al nuevo jefe de la división de operaciones, al golpista de sí. De sí. O sea, manda al zorro a cuidar de las gallinas. <laughs> vale. Y las órdenes son que, que tranquilice las cosas, que mantengan la, la calma y que actúen con prudencia. ¿Vale? Sí, voy a tranquilizar claro. yo, diría. En fin, sí. entonces, ¿qué ocurre? Que, que Tatecagua, como no es particularmente, eh, como diría, promotor de mantener la calma y, y tener paciencia, sino que quiere completamente lo contrario. Antes de salir el, siete, el 17 de septiembre, le dice todos los detalles de su misión al coronel Sigue ¿Os acordáis de Sigue El que había planificado el golpe del 20 de marzo con, el, con la asociación secreta de, de ultraderechistas Sakurakai. Pues eh, Sigue Fuji, ¿qué es lo que hace? Sigue Fuji envía un cable, porque recordad que Sigue Fuji era, era, el jefe, era el jefe de la división china. De, de la división de inteligencia del de, de ejército japonés. Entonces, sigue fuye, envía un cable al, man, al mayor Hanaya, que era este eh, subordinado de Doihara, ¿vale? O sea, también era un tío de inteligencia, y le explica toda la situación, ¿vale? Le dice, oye, que mira, que aquí en, en Tokio se ha aliado Parda y que va de camino el general Tatekawa eh, hacia Mukden. Y sus órdenes son tranquilizar y pacificar las cosas. Pero va a ir por el camino más largo. Así que no creo que llegue hasta el 19 de septiembre. Y entonces Canalla entiende perfectamente lo que le quieren decir. Lo que le quieren decir es que... Es que tiene esa fecha de límite. Tiene poco más de, tiene poco más de, de 24 horas para, para liar la parda, para poner en, en acción el plan de, de Isiguara. Entonces, Hanaya eh, avisa a, a Miyake, al general Miyake, de la visita de Tatekawa, pero no le comunica nada de sus órdenes. Y Miyake, a su vez, se lo dice a Honjo. Así que Honjo, pues muy inocente él, dispone que Hanaya e Itagaki vayan a recibir a, a Tatekawa cuando llegue. ¿Vale? O sea, todo conspiradores por todas partes. ¿Vale? <laughs> Así que, el 18 de septiembre, reciben a Tatekawa en Mukden, esto ya es por la noche, ¿vale? iba a llegar el 19, pues adelanto un poco, el 18 de septiembre por la noche, reciben a Tatekawa en Mukden y al loro, ninguno de los dos le dice al otro para qué ha venido ahí, o sea, todo el mundo sabe... Para qué está ahí pero ninguno de los dos, le, nadie le pregunta a Tatecagua, oye, ¿para qué ha venido, general? O el general Tatecagua les dice, oye, comuníquele al general, no sé qué, mis sí, sí. órdenes, no sé cuánto. No, no, le dice, sí, sí. oye, que estoy que esto muy cansado, que me llevéis por ahí de fiesta. Y lo deja en una casa de geisas, donde el tío se emborracha y se lo pasa muy bien. O sea, es en plan de, como si dijera, que aún no habéis hecho nada, bueno, os voy a dar unas cuantas horas más. Y el tío se, sí, sí. se, va, de, se va de piringuis. Así que, sí, es así como es así como suena tan triste. Bueno, el, dieci, el 18 de septiembre, cerca de las 11 de la noche, eh, un artefacto explota cerca de las vías de, del ferrocarril, eh, cerca de Mukden, y muy próximo a, al cuartel de las mejores tropas chinas que tenían por ahí por la zona. Y una patrulla japonesa que casualmente estaba por el lugar. Pues se las apaña ahí para trabar combate con, con los chinos y empiezan las hostilidades. Entonces, Itagaki es informado de que se han dado una serie de incidentes, una serie de enfrentamientos, y él da la orden de atacar con todo al cuartel de ejército chino y hacerse con el poder de la ciudad amurallada. O sea, él inmediatamente, bajo su propia responsabilidad, pone en marcha su, su plan operacional. Un poco más tarde, el cónsul japonés, que como, recordaré, como recordamos mil veces, el gobierno de Japón estaba por otra política y llevaba no sé cuánto tiempo con este ambiente caldeado, diciendo que nunca se iba a producir un enfrentamiento bélico, pues eso, intentando calmar los ánimos, bajar presión de, de toda esta situación, pues el, el cónsul japonés, cuando se empiezan a producir los primeros enfrentamientos, se presenta en el cuarto del ejército a pedir explicaciones y el mayor Hanaya desenfunda su espada. Okay, ¿Y se no, imagino que para que el cónsul japonés pues, pudiera comprobar la calidad de la hoja, y, y tal. ante lo cual pues, el cónsul se retira resignado y a, la, a lo mejor hasta a la misma casa de Geisha. Sí, sí, no, y no, sí no, Efectivamente. No, pero el cónsul japonés ahí debió pensar, eh, oye, oye, estos tíos, no sé qué, él muy civil, ¿no? O sea, como, como personal civil, ¿no? Y de repente ve a estos militares, bueno, pegando un golpe, básicamente. O sea, yo lo que pienso es que debió de, de pensar algo así, como a mí no me pagan lo suficiente como para esto, ¿sabes? Así que me retiro a mis aposentos y, y que hagan los chavales lo que quieran, ¿no? Que están en la edad. Bueno, pues como podéis imaginar, el general que a, a, todo esto no le está gustando ni un pelo, eh, entra en, en, en discusión con Itagawa Ishigaki y, y, y al final, pues, eh, como el general Honjo, que era el que estaba al mando, se había retirado ya a su casa, pues deciden todos ahí ir en tropel a su casa a preguntarle a Honjo qué es lo que opina. Y Honjo, ante los hechos consumados, pues dice sea, ante la protesta silenciosa de Miyake. Y así empieza el incidente de Mukden. Sí, sí. Pues si, si queréis eh, lo amplío un poquito, uh -huh. si os parece. Dale, caña. Sí, rebobino un, un poco, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú ya lo has contado en mucho detalle, pero eso, ¿no? La idea original era lanzar la invasión usando cualquier pretexto, ¿no? Pero cuando se enteran que viene, pues, Tatecagua y ya saben eso de que les han dicho, yo llego el 19, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Pues deciden básicamente que no hay que esperar el pretexto, sino que hay que crearlo. ¿no? Entonces optan por sabotear el objetivo más preciado de, de todos, ¿no? el que va a tocar la fibra sensible de, de todo el mundo, que es el, el ferrocarril. ¿no? Entonces pues preparan unos explosivos en un tramo de vía a las afueras de, de Mukden, una zona que se llama Liutai, Liutiao. Y que está situada a unos cientos de metros de, como ya has he comentado, una guarnición de, de tropas de Changsha Liang, ¿no? En una zona, un acuartelamiento que se llama Beidajing. Entonces, bueno, pues la idea pues era obvia, ¿no? Cuando los soldados chinos pues se acerquen a ver qué es lo que ha pasado, pues, ¿no? Los unos cuantos soldados japoneses pasan por allí de casualidad, ¿no? Y pues nos enfrentamos. Entonces, claro, lo querían vender pues, como un sabotaje perpetrado por los chinos a un recurso esencial de los japoneses y eso da casus belli, pues sí o sí, ¿no? o al menos van a hacer que, que sea un casus belli. Entonces confían en que eso le, a la comunidad internacional le parezca una respuesta proporcional, ¿no? pero bueno, eso yo creo que es que vivían un poco en su mundo. Sí, Entonces, lo, eso. Eh, la foto de, de, la, de las vías dañadas está por ahí en internet sí, y sí. es de, de auténtico chiste. O sea, yo he causado daños mayores ahí en mi pueblo con los petardos que vendían en la feria. Es, es justo eso, es ¿eh? que pone un petardito y dice, uy, mira lo que han hecho, mira lo que han hecho. Vamos a arrasar Manchuria. Entonces, la explosión se produce a las 10 y 20 de la noche, ¿no? del, del 18 de, de septiembre, como ya has comentado, Rodri, de 1931. ...estamos a punto del 90 aniversario... ...de ese es el incidente de, de Mukden... ...la bomba había sido colocada y detonada... ...una vez más pues por un oficial del ejército de Kwantung... ...en este caso el teniente Suemori Komoto... ...que pertenecía al 29 Regimiento de Infantería... ...del ejército de Kwantung... ...en teoría pues encargado de la protección... ...de la vía del tren y de la rail Wison, no ...y en sus ratos libres conspirador... ...entonces eh, Suemori Komoto... ...pues colocó los explosivos a una distancia prudente... Ya que no tenía intención real de dañar las, las vías del tren, ¿no? porque una cosa es ir saboteando y otra cosa es pues, ¿no? liarla, pero, pero de verdad. Y de hecho, como ya has comentado, el, el daño que produce es, es mínimo y apenas un metro y medio de vía se vio ligeramente afectado. Y de hecho, solo unos minutos después, el tren que venía desde Changchun pasa sin problema por el tramo de, de vía afectado y llega en hora a la estación de Mukden a las diez y media. ¿no? Pero bueno, en realidad, pues daba igual porque el ejército de Kwantung, pues ya, ya lo sabemos, ¿no? dice que el sabotaje ha sido obra de, de los soldados chinos que pertenecen a las tropas de Changshui Liang. Y entonces eso les obliga a ellos a lanzar una operación militar para proteger los derechos e intereses de los japoneses en, en Manchuria. ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos visto cómo se lanza la, la chispa. Y siguiendo el plan preparado, pues la mañana del día siguiente, el 19 de, de septiembre, eh, Itaga aquí, pues ordena a los soldados de, de, del 29 Regimiento de Infantería y también a la guarnición independiente de, de, los, de soldados de la Railway weisson que eran más o menos unos 500 soldados en total, por lo que yo he podido encontrar, que atacasen la, la guarnición de, de las tropas chinas eh, que había dentro de las murallas de Mukden y que se hiciesen con el control, que además Mukden es la capital o era... Bueno, eso era la capital de, de Manchuria. ¿no? Entonces, bueno, pues la artillería japonesa abre fuego, destruyen los barracones y otras instalaciones, también destruyen unos cuantos aviones que estaban allí en, en tierra, en un aeródromo, ¿no? en una pista de del aeródromo y los soldados chinos que son unos 7.000 más o menos pues sorprendidos por el ataque se dispersan o se, se rinden entregando sus armas y prácticamente no, no presentan batalla, ¿no? Y entonces pues eso, ya has comentado que, que ishiwara Kanji que, que estaba allí en el, en el cuartel general de, del ejército de Kwantung en Por Arthur van pues eso, ¿no? Él y otros conspiradores van a la casa de, de, de Honjo y, y Honjo dice, bueno pues en un principio yo he leído que monta en cólera, no sé si será pues, ¿no? pues por seguir el, el rollo, no porque se ha lanzado un ataque sin su permiso expreso, pero básicamente Ishiguro y los demás le convencen para que diesen su aprobación y que básicamente le ponen las órdenes por delante y dice, mira, te lo, te, lo tenemos todo preparado, usted firme aquí y todo lo, lo demás pues ya ya lo hacemos nosotros, ¿no? Sí. Y entonces... intento saber hasta qué punto es que lo que te puede pasar por la cabeza en un momento así, eh. Si dices que no, igual quedas como el tonto de toda la historia. Si dices que sí, igual quedas como el que protege a, a sus subordinados. O no sé, es que son tantas las variables. Sí, sí. Pero bueno, el, el firma. Eh, dice una frase que es bastante conocida, no me acuerdo es exactamente, pero es algo así: eh, hágase todo bajo mi responsabilidad. ¿no? Sí, una, una ese, cosa... es, exactamente, es exactamente eso. Vale, pues una cosa, pues eso, ¿no? Y, y básicamente ya es, eh, digamos, la orden que necesitaban para lanzarse con, con todo. ¿no? Para el anochecer del día 19, la lucha ya se había terminado en Mukden, que fue declarada como conquistada. Los japoneses anuncian dos bajas y los soldados chinos, aún sin pelear, pues mueren varios cientos. ¿no? Y, y bueno, pues con Mukden asegurada, en las siguientes 24 horas, las tropas del ejército de Kwantung de salen del territorio de Kwantung, que era donde estaban acuarteladas la gran mayoría, y también de la Rilwison, que era donde o sea, ya, ya sabemos que era donde se encontraban, y se hacen con facilidad con diferentes ciudades estratégicas a lo largo de la vía del tren, mientras se preparan para ocupar las principales ciudades manchurianas. Todo esto siempre del sur de, de Manchuria, o sea, de, de Changchun hacia el sur. Recordemos que la otra parte pues era, era de influencia soviética. ¿no? Eh, Honskyo, eh, Shigeru Hongyo, el comandante... En jefe, el que ha dado su consentimiento ¿no? tácito, se traslada a Mukden con su cuartel con con general y, y le pide al general que estaba al mando del ejército japonés en, en Corea, que se llamaba ejército de Chosen, porque Chosen es Corea en, en, en japonés, que se llamaba Hayashi Senyuro, que enviase re, refuerzos. Entonces, cuando Hayashi Senyuro recibe la petición del ejército de Quantum, pide permiso al alto mando para que un contingente de sus tropas cruce el río Yalu y pase de Corea a, a Manchuria para apoyar al ejército de, de Quantum. Entonces, el 21 de septiembre, mientras el gobierno pues aún se decidía, ¿no? el gobierno y el alto mando, si lo daba o no, Shinjuro decide pues, imitar a, al ejército de Kwantung y dice, bueno, pues yo paso de todo y voy a mi aire. no Entonces mete sus tropas en Manchuria de manera unilateral. Y, y bueno, he leído que al comenzar la campaña, no digamos el 18 de septiembre, el ejército de Kwantung tenía unos 14.000 soldados, más poco después unos 4.000 que son los que llegan del ejército de, de Corea como refuerzo. Mientras el ejército del noreste de Changshuilian eran unos 110.000 hombres. Es que pudiendo... es, es, es un punto importantísimo porque, en realidad, en cierto modo, ellos han tomado como rehenes los intereses japoneses y, lo, y a los ciudadanos japoneses en Manchuria. En plan, de somos muy pocos contra muchos, o nos apoyáis, nos dais refuerzos, o. No sé si o me. Explico. Patacón, ¿eh? Sí, no, sí. Entonces, pues eso, ¿no? El ejército de Chan shek tiene unos mil hombres, pero puede movilizar hasta 250.000 en caso de ser necesario. ¿no? Entonces, al gobierno japonés y al alto mando militar que está en Tokio, eh, el ataque les pilló por sorpresa. Debe ser una de las sorpresas menos sorpresivas de, de la historia. Pero bueno, aún así les pilla por sorpresa, ¿no? Que se hayan decidido finalmente y desde el primer momento intentan desesperadamente contener la, la situación ¿no? el ejército el alto mando del ejército le ordena a, a hong y al ejército de, de quantum que bueno pues que que paren todo, pero el ejército de Quantum pues, lo ignora, ignora la, las órdenes que vienen desde Tokio una y otra vez. ¿no? Entonces, mientras los canales diplomáticos japoneses anuncian al, al mundo, digamos, que las tropas japonesas se van a retirar de forma inminente, que van a volver a la Railway Zone y al territorio de Quantum, pues el ejército de Quantum pasaba de todo, continuaba con la ofensiva y buscando una serie de victorias rápidas y determinantes, pues claro, que les permitiese presentar la conquista de Manchuria como hechos consumados. ¿no? Pues o sea, la, de bestia, de la bestia está debocada. Sí, ha ahora... ¿Y cómo vamos a, a volver atrás? Esto ya no se puede sí, volver sí. atrás, ¿no? O sea, hechos consumados. ¿no? Y además. El ejército de Kwantung llevó a cabo acciones pues como el, el bombardeo de Qinchou, que era la sede del gobierno de Chan Liang, que buscaban directamente torpedear cualquier intento de negociación. ¿no? O sea, eh, nadie va a querer negociar si les estás bombardeando. ¿no? Bueno, o quizás sí, pero el caso es que querían, querían desalentar o romper directamente los canales diplomáticos. ¿no? Eh, bueno, y, y desde el principio. Eh, Hemos visto cómo el gobierno y, y el alto mando del ejército, pues van siempre a remolque, no? Van siempre a remolque de los hechos, van varios pasos por detrás de las decisiones del ejército de, de Quantum y son absolutamente incapaces de parar lo que está ocurriendo, ¿no? Y uno de los éxitos de, del ejército de Quantum es que consiguieron que la información que se recibía en, en Japón, en esas primeras horas que hemos visto que, que van a ser decisivas, pues que fuese una información fraccionada y confusa, ¿no? que no pintasen de manera clara qué era lo que estaba pasando para dificultar lo más posible pues, la toma de, de decisiones. Eh, una anécdota interesante que he leído es que el emperador Hirohito pues se quedó muy sorprendido por lo que era, por llamarlo por su nombre, pues una sublevación, ¿no? Y planteó la idea de que él mismo diese una conferencia a todos los mandos, ¿no? A todas las partes que, que estaban en Liza, para atajar la situación de raíz. Pero sus asesores, que debían de saber bastante de todo lo que estaba ocurriendo, dijeron que no, porque si Hirohito decía por favor, parad, ¿no? Dejar de pelear o si el ejército de quantum seguía pues desbocado sin hacerle caso, el, el bochorno de, de, del, del emperador iba a ser pues tremendo, ¿no? Y eso era algo que no se podían permitir. Sí, sí. Otra anécdota que, que me ha encantado, que me parece maravillosa, es que como parte de la planificación que hizo Ishiwara Kanji, se llegó a considerar un escenario en que si la oposición dentro de, de Japón, ¿no? tanto del ejército como del gobierno, como incluso, por ejemplo, consiguen convencer al ejército de, de Kwantung de que pare ¿no? a los altos mandos y dar la orden de parar, ¿no? y, y eso bloqueaba la continuación de la campaña, pues se iba a pedir a los soldados del ejército de Kwantung que renunciasen a su, a su nacionalidad japonesa, para convertirse pues, en apátridas mercenarios y no depender de las órdenes de nadie y poder seguir con la conquista, ¿no? Como muestra de patriotismo. Se, se respiraba ya mucho. Pero... Sí. <laughs> no bueno, sé, sí, me, me ha parecido una anécdota muy, muy interesante hasta qué punto sí. lo tenían todo preparado. ¿no? Da para Ucronía, ¿eh? Da para. Les hacen el vacío, se funda Manchuria. Y Tokio le declara la guerra a Manchuria porque son unos traidores insubordinados y no sé qué. O sea, da, para, da para cronía. Un día nos ponemos y la desarrollamos. Sí. Y bueno, ¿qué pasa con Chang Shui Lian, No. A, a él el ataque le pilla fuera de Manchuria. Estaba en Pekín, donde se estaba recuperando de una enfermedad. Y él tenía el grueso de sus tropas al sur de la, de la Gran Muralla. Y entonces ordena a las tropas que tiene en Manchuria que no presenten batalla. ¿Por qué? No? ¿Por qué no pelea por su territorio? Pues hay varias razones. Una es que él era consciente de, de la debilidad de su ejército respecto al, respecto a, al japonés. ¿no? Entonces, él piensa que si presenta batalla, pues da pie y excusa a los japoneses para que continúen con la conquista y, y no permite... No, con, no. con toda la razón, es decir, está dando, cargando de razones, no, 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 es que esto, fíjate, no estamos peleando aquí y tal, tiene cierta razón. Sí, él lo que quiere es ganar tiempo para que llegue una solución diplomática. Eso es, Porque sí, obviamente. Él está viendo los esfuerzos de, del gobierno japonés para parar todo eso y, por supuesto, pues como el resto del mundo piensa, tío, que les están diciendo que, que paren, ¿no?, pues tendrán que, que parar, ¿no? Y si no paran, pues las potencias occidentales eh, pues, eh, se meterán por el medio y, ¿no? y, y esto pues algo ocurrirá. ¿no? Además, eh, como buen caudillo militar y señor de la guerra, era consciente de que su, su puesto como amo de Manchuria descansaba única y exclusivamente en tener un ejército. Entonces, si tú te enfrentas con los japoneses y los japoneses te destruyen el ejército, tú ya no eres nadie. Mejor Entonces tener un eso... ejército en potencia que no, te, que no que te lo desaparezcan directamente. Sí. Y además, eh, estaba, él estaba siguiendo directrices o estaba alineado con los deseos de Chiang Kai-shek. El Comintán le pidió directamente una, una actitud de no resistencia, porque bueno para el Comintán Manchuria no era su prioridad. Ya sabíamos que estaba pues eh, unificando todo lo que era el sur de la, de la Gran Muralla y no quería provocar a Japón. Ellos tenían mucho miedo de que Japón se lanzase a la invasión de China, como acabó ocurriendo años después. ¿no? Sí. Y ellos y eso estaban estableciendo querían, pues, necesitaban tener, ¿no? Un, controlar el territorio de una manera mucho más firme antes de que eso pues, ocurriese, ¿no? de, una, de que los japoneses se lanzasen a por China también. ¿no? Además, el Kuomintang en aquella época estaba pues, muy ocupado intentando exterminar al partido comunista de, de Mao, que eran los que sean y como, como vemos pues con buen criterio ¿Y y considerados o sea, vamos eran su enemigo directo, directo vamos clarísimo sí ¿verdad? sí él siempre decía que los japoneses eran Digamos, un enemigo temporal y secundario, y que de verdad, eh, que el enemigo de, de verdad era el Partido Comunista. O sea que fíjate que sí, sí tuvo razón. Y entonces, pues, no, no quería ninguna movida con los japoneses, quería centrarse en lo que estaba. ¿no? Luego, pues, algunos de los generales, algunos generales manchurianos. Desobedecieron las órdenes de Chan Shui Liang y lucharon contra las tropas japonesas, mientras que otros pues, le traicionaron y se pasaron a, a colaborar con el bando invasor, como suele pasar en, en estas situaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, el, eh, digamos como decían en el 123 pues casi hasta aquí puedo leer vamos a comentar un poco más pero poco más no el avance de las tropas porque si no nos metemos ya a lo que es la conquista militar de Manchuria y este y eso es, que es para otra cosa de... eso, 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 exactamente sí. no básicamente el avance de las tropas japonesas continuó de forma arrolladora en pocos días ya se habían hecho con el control de todas las ciudades a lo largo de la railway zone eh, ishiwara y el resto de oficiales pues siguieron utilizando todo tipo de tretas, subterfugios y tal, para seguir ignorando las órdenes que recibían. Y bueno, como Ishiwara Kanji había pronosticado, a medida que las victorias se sucedían con rapidez, contundencia y sin bajas, y al ver que el éxito militar era incontestable, pues tanto, vamos, las autoridades militares pasaron a apoyar la, la invasión sin reservas. Y esto dejó, pues, aislados y en una situación tremendamente vulnerable tanto al gobierno como a los militares moderados, ¿no? que al final, como habían pronosticado los, ¿no? los eh, Ishiwara Kanji y, y el otro, pues, se tuvieron que resignar a los hechos consumados. ¿no? Y una mención especial a la reacción popular, ¿no? de la opinión pública que respaldaron la conquista de Manchuria con un entusiasmo tan exagerado como inesperado. O sea, a la gente que estaba en una época dificilísima, porque estaban en lo peor de la crisis económica, eh, le invadió un fervor patriótico absolutamente brutal, que por supuesto pues ayudó a decantar la balanza. Si la gente se te echa a las calles a protestar, pues te lo piensas más veces, ¿no? Si la gente se echa a la calle para celebrarlo. Pues es más fácil ¿no? seguir la corriente. sí, como y si tal... hubiera ganado el Mundial ahí la gente ahí en la calle. ¡Eh! sí, pues sí, fue. De hecho, hay muchos libros que estudian toda esa parte, ¿no? toda la parte de la reacción pública a favor de la conquista de Manchuria, y, y es, es muy interesante. Y bueno, luego la camarilla del emperador, que hemos visto no que Girojito al principio había dicho, bueno, ¿qué estáis haciendo? No? Pues una vez que ven que aquello es una victoria monumental, pues básicamente les, les dicen que, 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 que fantástico, ¿no? o sea, consiguen primero que no se opongan públicamente y que luego pues siga un una manera de hacer las cosas, que Hirohito haga las cosas de una manera muy interesante, que es que guarda silencio mientras las cosas están pasando, no se opone y una vez que ya han ocurrido, pues dice, bueno, yo lo quería, pero ya que ha ocurrido, pues no hay nada que se pueda hacer y tenéis mi, mi bendición. ¿no? Entonces, para enero de 1932, aunque los japoneses no controlaban toda Manchuria, porque ya hemos visto que es un territorio extensísimo, se habían hecho con todos los núcleos urbanos y los objetivos estratégicos, estratégicos que necesitaban. La victoria, pues que había sido un paseo militar, ya era obvia y definitiva. No iba a haber vuelta atrás al antiguo orden. Y encima, eh, digamos que se dan cuenta que la Unión Soviética no tiene más mínimo interés en meterse en una guerra con Japón por un territorio que es ajeno, aunque sea una esfera de influencia suya, pero es ajeno. Esto acaba de envalentonar aún más al ejército de Quantum. Que se lanza por la parte norte de, de Manchuria, conquistan Harbin en la primavera de 1932, y bueno, pues Manchuria ya es japonesa. Bueno, ni más ni menos. Manchuria pues sí. es japonesa. Bueno, pues eh, fijaros cómo hemos llegado hasta ahí. Lo que va a suponer ahora, lo que vamos a ver en las consecuencias. Ya hemos visto bastante. Es decir, ya podemos suponer algunas de ellas. Eh, porque vamos eh, desde luego el gobierno está en una situación de debilidad y a los pies de los caballos de los militares bueno pero nacho pues eh, va a contar eh, precisamente esto de la política en manchuria pero después de este descanso que vamos a hacer Es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía... Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden ¿Esta no protegerse y lograr la debemos... victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, lo mete. Póngame algún programa de Histocast con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues nada, vamos a las consecuencias así ya saco y, y bueno, pues eh, Nacho, ¿por dónde vamos a...? Aquí tenemos varias, ¿no? Pero empiezas tú, Nacho. Empiezo. Bueno, pues Manchuria ha sido conquistada, ¿no? Y la gran pregunta que se hacía al ejército de Quantum era, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? ¿Qué fórmula seguimos? Una anexión territorial directa, como ya habían hecho pues anteriormente con Taiwán o con Corea en el pasado, tenía dos, dos inconvenientes importantes. Para el ejército de Kwantung. ¿eh? Uno es que a nivel diplomático era una provocación desmesurada ante las potencias occidentales, ¿no? Contravenía todos los pactos a los que Japón se había adherido. Y bueno, los, digamos que los aislaba políticamente de, del resto del mundo. ¿no? Además, si se convertía en una colonia propiamente dicha, el ejército de Quantum perdería el control sobre ella en beneficio de las autoridades civiles, porque pasaría a estar bajo el control de, ¿no? de, de, del, del gobierno y del Ministerio de Colonias. ¿no? Y eso es algo que ellos querían evitar a, a toda costa. Es decir, el ejército de Quantum quería Manchuria para, para ellos. Y la respuesta... Como sabrá mucha gente, fue pues la creación de, de Manchukuo, que era un, en teoría un nuevo estado independiente, por supuesto no independiente, sino una colonia controlada con puño de hierro, ¿no? un, lo que se conoce como un estado títere. Y así, el 18 de febrero de 1932, el ejército de Kwantung, una vez más pues por iniciativa propia, sin acordarlo con el gobierno japonés ni, ni nada por el estilo, proclama la creación de Manchukuo. Y dos semanas más tarde, el 1 de marzo de 1932, anuncia al mundo pues, que las tres provincias del norte, lo que era Manchuria, pues ya se han desgajado formalmente de, de China y ahora pues, forman un estado nuevo que se llama Manchukuo. Eh, al frente del nuevo estado pues, ponen a Puyi, el que había sido el último emperador de, de China y que, bueno, como recordemos, pues era de origen Manchú. Entonces, eso eso pensaban que le daría un, pues un barniz de legitimidad a, a todo lo que habían hecho tanto de puertas adentro como de cara al exterior no es decir pues el emperador vuelve a casa vuelve a su tierra no a la tierra de sus ancestros y, y lo que ha pasado en realidad pues es no pues un, un movimiento eh, Orgánico de los, de los manchurianos que quieren que vuelva el emperador a, a gobernarles. Entonces pensaban que así pues, podían vender la idea mejor. Rodri. No había Dios que se creyera eso. ¿eh? Bueno, no sé si les importaba, pero desde luego lo intentaron. Sí, sí. Bueno, pues eh, eh, en Japón, claro, como ha dicho antes Nacho, pues eh, si en marzo, imaginaos, si en marzo no se había castigado a los conspiradores, pues esta vez no es que no se les castigue, es que encima son recibidos en el Palacio Imperial, son condecorados, pues eso, recibidos absolutamente como, como héroes. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en un mensaje clarísimo a todos los miembros del ejército. Barra libre a los golpistas. Cualquiera que dé un golpe de Estado, pues no solamente no va a afrontar consecuencias, sino que, que hasta le van a condecorar. Y no habría que esperar mucho más de un mes para que para que se produ produciese el siguiente incidente, ¿vale? Cuando unos miembros de, de la asociación secreta que hemos mencionado antes, Sakurakai, pues intentaron hacerse con el, con el control de Japón. El plan incluía claro, el asesinato es, 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 del primer ministro... Es que es el siguiente eh, escalón, está clarísimo. Claro, el asesinato de un montón de personalidades japonesas más, el, el secuestro, no trasladando los sitios, pero sí el, la... la digamos, la captura de, del emperador y, y forzar al emperador a nombrar como, como nuevo gobernante de Japón al, al general Araki, este que hemos mencionado antes, que era el, el fundador de Kodoha, la facción esta del Camino Imperial, que eran, tal, eran nacionalsocialistas, básicamente. Y, ¿Y qué ocurre? Pues que el general Minami va a solicitar al general Araki que, que ponga tranquilidad y el general Araki... Pues les va, va a mediar con estos golpistas y al ver que no entraban en razón, pues los hace, los hace, por el, los hace restar por el Kempeitai. O sea, tú imagínate la magnitud que estaban hasta, hasta, estaban hasta planeando eh, secuestrar al emperador y sin embargo. Eh, no van a tener mucho más que 20 días de arresto o 30 días de, de arresto, o sea, cosas sí, eh, eh, condenas cual, absolutamente en ridículas. En cualquier sitio los hubieran fusilado, pero bueno, en cualquier sitio en otros sitios... Eh, pero es que, eran, es que eran patriotas puros Sí, sí, dijo, sí. dijo, dijo el, el general, vamos, el general Minami el ministro del ejército dijo que es que se habían pasado de patriotas no, esto es muy bueno se han pasado de, de ser pero nada más, es una cosa que le puede pasar a cualquiera demasiado patriota ala, a la calle de nuevo y bueno pues a, después de eso pues te imaginas pues se sucedieron aún más incidentes y es, es un reino de, de, de terror que lleva directamente ¿Sí? pues a, a, directamente a la segunda guerra mundial casi casi básicamente los historiadores coinciden que el incidente de, de Mukden es el, el momento en que japón ya llega al punto de, de no retorno hacia el totalitarismo, o sea, es donde empieza ya de verdad. Es lo que has comentado, eh, barra libre a los golpistas. El ejército, pues, es capaz de hacer cualquier cosa sin temer ningún tipo de represalias y es absolutamente decisivo para que Japón tome el rumbo que, que toma durante la década de los 30 y que luego se, se, se meta en la Segunda Guerra Mundial. Es que cualquiera le pones el bozal a ese perro, ¿eh? Bueno, los que <laughs> lo intentaron acabaron todos. Bueno. Por eso, por eso. <laughs> Había que verse ahí. Incluso, lo, incluso los generales que estuvieran en, en altos rangos y que intentaran, digamos, controlar, también estaban poniéndose en el punto de mira de esta gente. Es que era un menudo escenario, ¿eh? Para uh -huh. vivirlo. Sí. Bueno, pues eh, claro, eh, como ha comentado Nacho antes, eh, desde, desde Tokio al principio del incidente, pues se mandaban pues, eh, mensajes tranquilizadores, órdenes de retirada. Y, y los chinos que eran los principales interesados en que aquello se hiciera realidad, pues no hicieron nada porque no querían escalar el, el conflicto. Eran los primeros interesados en, en escalar el conflicto. Y se creyeron todos los esfuerzos diplomáticos de los japoneses eh, para, para que se creyeran, vamos, para demostrarles que no, no iba a ir a más, que era un, un incidente que enseguida volverían las tropas a sus a sus posiciones a sus posiciones Y bueno, hubo, hubo movimientos en en Londres eh, hablando precisamente de esto y eh, tanto el embajador chino como el, el japonés se mostraron de acuerdo en que esto no iba a ir mucho más allá pero claro según fueron avanzando los días pues eh, la, las percepciones de todo el mundo fueron muy distintas sí, sí, ojo, ojo que no se van que esto que nos está sí. contando es una trola sí sí en, en China pues si ya había sentimiento anti japonés imagínate lo que lo que fue después y al ver la inacción, porque desde el punto de vista del pueblo chino, todo esto de vamos a intentar buscar una salida negociada, no vamos a escalar el conflicto, todo esto se vio como un acto de traición y cobardía. ¿vale ¿Qué, qué hacen? ¿Por qué no respondemos? ¿Por qué no estamos machacando japoneses ahora mismo? ¿vale Y esto llevó, por ejemplo, a que el ministro de, de Exteriores de los chinos eh, fuera linchado. ¿vale? También eh, otra de las consecuencias que hubo es que, por ejemplo, el, el Partido Nacionalista chino estaba escindido y había una parte que estaba dentro del control de, de Chiang Kai-shek y otra parte que, que iba por libre en Cantón, y, y a consecuencia de esto se, se unieron contra el enemigo común. Y, y bueno, pues eh, los chinos acabaron eh, escalando todo esto a la Liga de las Naciones y, y Estados Unidos, a través del secretario, del secretario de Estado Stinson, pues y, eh, invocó eh, en la Liga de las Naciones el pacto Brian Kellogg, que era un pacto en, la que, en el que las potencias firmantes renunciaban a utilizar la guerra como solución a sus, a sus conflictos. Y a ese pacto, que había sido en principio un pacto, eh, digamos, de política, o sea, de, de estos pactos, de... porque le inicia un francés, por ejemplo, y dice el francés a, a Estados Unidos, oye, que... que Renunciamos Estados Unidos y Francia a utilizar la guerra para resolver nuestros conflictos. Y es pues, algo que queda muy bien de Calagaría, pero es algo que es sabido, ¿no? que Francia y Estados Unidos no iban a entrar en guerra. Pues al principio empieza como un pacto así un poco vacío, de un, un, un gesto estético, y al final se empiezan a sumar un montón de, un montón de naciones, principalmente las, las ganadoras de la Primera Guerra Mundial, y entre ellas Japón. O sea, Japón estaba directamente violando un, un pacto. Y entonces, pues empiezan a, a solicitarle, a solicitarle pues, explicaciones a Japón. Y de cara a evaluar lo que estaba ocurriendo en Manchuria, pues la Liga de Naciones envía a la comisión eh, del Lord Lytton, la comisión Lytton, que estaba formada por cinco personas de distintos países, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, y que llegaron a, a Manchuria en primavera de 1932. Allí se entrevistaron con Puyi y vieron el lugar donde había, donde había explotado la bomba que había desencadenado el, el incidente, y bueno, pues te puedes imaginar que, que no se tragaron ni una palabra de lo, que dijeron los, de lo que dijeron los japoneses, y le dieron la razón prácticamente en, en toda China. Así que cuando, cuando Japón fue condenada por, por ser la agresora del incidente, eh, pues los japoneses dijeron, esto es un ultraje, nos estáis haciendo lo mismo a nosotros que a Jesucristo. Y dieron un portazo y se tiraron de allí. Eso es literal, ¿eh? literal lo de Jesucristo, literal lo del portazo. Y en su momento, el que Japón, que además había sido uno de los países fundadores de la Liga de las Naciones, ¿no? abandonase la Liga de las Naciones pegando un portazo, eh, fue una noticia de muchísimo eco a nivel mundial. Hay fotos, vídeos, caricaturas, fue un bombazo. Sí, que, que además que no es un caso como pudiera ser, yo que sé, el main, ¿no? Porque podemos ver una cosa de estas que puede llevar una guerra. No, no, aquí es que se declara directamente a Japón, pues que, como agresora. ¿Y, ¿Y, y de, de qué valió? Y, bueno, no, 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 no valió de nada. <laughs> Al final, no valió de nada. Pero bueno, está claro quién fue la culpable, eso está claro. También hay, bueno, pues por decirlo de alguna manera, una corriente historiográfica que dice que el incidente de Mukden fue el que destruyó la Liga de las Naciones, porque la el que no pudiese parar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Algo que se supone que había sido creado para eso, pues básicamente demostró su propia inutilidad. Política ficción, más o menos, sí. Bueno. Bueno, ¿y qué? Bueno. ¿Qué, ¿Qué fue de los, de eso, los, eso. De, de los estamos, protagonistas de la historia? Estamos llegando ahí a los títulos de crédito, ¿no? Y ahora vienen esas frases de qué fue de, ¿no? Vamos a ver primero qué pasó con Chan shui Lea, ¿vale? Eh, bueno, pues él llevó su ejército al sur de la muralla, lo, lo mantuvo, eh, siguió apoyando al, al Kuomintang y tuvo una actuación muy destacada en, en la historia china porque él fue en el que en 1936 instigó el secuestro de Xi'an Kai-shek, que es el llamado incidente de, de Xi'an, para, para forzarle perdón, a firmar una tregua con el entonces prácticamente raquítico y casi desaparecido Partido Comunista de, de Mao, para formar un frente unido contra los japoneses. Entonces, eh, Zhang Shui-liang creía que era su deber patriótico hacia China hacer eso, pero Chiang no se lo perdonó jamás. Entonces le hizo pasar los siguientes 50 años bajo arresto domiciliario, que no está mal. ¿eh? Primero locura. en China. Y nosotros sí. nos quejamos del confinamiento, ¿eh? pero. <laughs> sí. Primero en China y luego cuando ya pierden la, la guerra civil y se van a Taiwán, pues en Taiwán siguió de arresto do, domiciliario. Parece ser que el arresto domiciliario tampoco era tremendo, pero no podía salir de, del país. O sea, no estaba encerrado en su casa todo el día, ¿no? Pero, pero que bueno, que sí, que estaba en arresto domiciliario. Creo que se suavizó más cuando murió Xiang Kai-shek en el 75, pero básicamente solo pudo eh, irse del país pues, más tarde. Bueno, a todo esto, a pesar de su inquerrantable apoyo al Kuomintang, se le considera un héroe en, en la República Popular de, de China, que es algo... Muy inusual, y os lo digo con. ¿Sabes? Yo he estado en los museos de por allí y pasan más tiempo diciendo que todo fue gracias al Partido Comunista, ¿no? A pesar de lo inútiles que eran los de Kuomintang, y que haya un héroe compartido, pues es complicado. Su casa en Shenyang es, es un museo. Yo no me dio tiempo a ver cuando estuve en Shenyang, pero bueno, digamos que, es, que es, un, es un héroe de la República Popular de, de China. De hecho, eh, durante toda su vida recibió invitaciones desde, desde China, la, desde la República Popular, para que hiciese visitas, porque eso, porque se le consideraba como un héroe, pero bueno, pues nunca fue, porque a fin de cuentas él fue siempre pues, ¿no? muy del Kuomintang. Y bueno, pues murió en ni más ni menos que en 2001, con 100 años o 101 años, en Hawái, que era donde había vivido la última década de, de su vida. Y bueno, ya así en un plan, un comentario último en plan prensa rosa, sálvame, es que tuvo un muy sonado romance en su época con, con Eda Mussolini, la, la hija de, del dictador italiano. ¡Oh, qué curioso! un pues sí, pues... años y jubilado en Hawái. Seguramente la historia del Señor de la Guerra que mejor acaba de... Vamos, toda la historia sí. de la humanidad. <laughs> porque los otros generales de su padre acabaron regular, gracias a él. ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque, bueno, dentro de lo que cabe, murió pues no hace tanto, ¿no? Y el otro del que vamos a ver de qué fue de es de nuestro amigo Ishiwara Kanji, que después del incidente de Mukden, pues tuvo unos años que, bueno, pues tuvo una carrera fulgurante dentro de, del ejército. Eh, llegó a alcanzar el rango de general, pero Ishiwara Kanji, pues siempre fue muy suyo, siempre iba por libre. Y, y bueno, eh, cuando volvió a Manchukuo eh, a mitad de los 30, pues vio que aquello no era en absoluto lo que él había pensado que iba a ser eh, pues no le gustó nada y en lugar de callarse no pues empezó a, a criticar abiertamente eh, a, sobre todo a, a un tal Hideki Toyo, que pues que era uno de los ministros de, de Manchukuo bueno era uno de los mandamases de Manchukuo en aquella época del que llegó a decir es un enemigo de la patria y debería ser arrestado y ejecutado ¡Ja! Ahí Toyon aunque nosotros lo recordamos por la Segunda Guerra Mundial como uno de los personajes así radicales, eh, no lo era tanto. Era, eh, no. era, era parte de la otra facción que se oponía a la Codeja, a la codoja, eh, la facción de Toseija, que era sí. la facción de control, los que digamos hacían un poco el contrapeso, que seguían siendo ultranacionalistas y demás, pero que hacían un poco más, eran más legalistas, digamos, más conservadores. Claro, sí. Entonces. Cuando tú te dedicas a tocarle las narices a un tío que llega luego, ¿no? Pues a ser el, el mandamás de, de Japón, pues cómo acabas, pues mal. Eh, tuvo, pues le hicieron el vacío dentro del ejército, le condenaron al ostracismo y lo jubilaron de manera forzosa. Lo que pasa es que fue, lo que pasó fue que eso fue lo que le salvó la vida, claro, porque todo el resto de, de sus compinches militares Acabaron como acabaron, ¿no? juzgados por el Tribunal Militar para el Lejano Oriente, y de hecho a Ishiwara Kanji lo, lo llamaron al Tribunal, pero en calidad de testigo, porque sabían que se había abierto, que había se había opuesto abiertamente a, a, a Toyo. ¿no? Entonces, bueno, pues como le estaban, como a Toyo le estaban juzgando como criminal de, de guerra, pues llamaron a Ishiwara Kanji para que testificara contra él. Y él, sí, pero bueno, vamos, y... es como... Es como eh, no lo llamas porque él estuviera en contra de las cosas que hiciera Toyo. No, no, eh, no, no, porque... no es porque hizo pocas. <risa> <risa> pero... pero... Pero es que imagínate sí, pero... el, 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 escenario, el escenario para Toyo, que Toyo, una de, las, una de las cosas, de las anécdotas que cuentan de él, que se había tatuado el punto donde se tenía que disparar en el corazón para suicidarse. Y cuando terminó la guerra... Se disparó, y falló, y sobrevivió, y fue juzgado ejecutado. O sea, te, te plantas en esas, habiéndole hecho el ridículo padre, y encima viene un tío que, que es triple de culpable de ti de la situación, y participa en tu condena. Pues sí, y no solo eso, sino que también pues una vez que estaba allí en el estrado, eh, Ishigara Kanji pues, se, se vino arriba, ¿no? Y empezó a decir que al que, que había que imputar de verdad era a, a Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, como criminal de guerra por los bombardeos sobre la población civil japonesa. Eh, yo no digo que no lleve razón, lo que pasa que bueno, la, la historia la escriben siempre los, los vencedores. ¿no? Estaba claro que no le iban a hacer caso, pero tenía razón. Sí, pero lo dijo, pero sí, lo sí. dijo. Y nada, entonces se retiró a su... A su casa de, de campo Y murió en 1949 A los 60 años Mientras que eso, el resto de, de implicados En el incidente de Mukden, como Itagaki Seishiro y Shigeru Honjo Pues fueron juzgados como criminales de guerra Y bueno, ejecutados O, o se suicidaron esta vez Y acertando no, 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 no como Toya ¿vale? Así que eso es lo que pasó con dos de los protagonistas y, y bueno Y un poco aquí pues Yo creo que prácticamente hemos terminado ¿No? Bien, pero antes vamos a um, decir unas palabras antes de irnos a terminar. Así que, Rodri, querías decir algo, ¿no? Sí, que antes hemos hablado de la formación que se daba a los oficiales japoneses y la diferencia de visión que tenían la, los distintos rangos de, de la oficialidad japonesa y debido a debido a esa educación que recibían y, y cómo se les daban valores patrióticos y se le daban formaciones eh, eso, operativas y demás, pero no se les no se les explicaba que debían proteger y defender el régimen democrático para el que luchaban. O sea, ellos valoraban y, y estaban decididos a morir por el emperador, pero no, eh, no recibían ningún tipo de formación que les permitiese eh, obedecer al, al estamento civil del gobierno. Y eso fue, yo creo, de, determinante en, en la sucesión de los acontecimientos. Estoy de acuerdo. Sí. En fin. Por mi parte, eh, ah, dime, dime. No, no, sí. Dale, dale. Por mi parte, una última cosa. ¿eh? Y es que, pues eso, ahora dentro de, de unos meses se cumplen 90 años, que se dice pronto, del incidente de, de Mukden. Pero no es un hecho olvidado ni muchísimo menos. De hecho, sigue muy presente en la, en la China actual. Eh, por ejemplo, cada 18 de septiembre en, en Manchuria, a las 10 de la mañana Suenan las sirenas antiaéreas en, Bueno, en Shenyang seguro En el resto de, de Manchuria ya no estoy tan seguro Para, para conmemorarlo Pero También me hace gracia que sea a las 10 de la mañana Porque a las 10 de la noche yo creo que ya están todos durmiendo Y, y les despertaría Y luego, pues en el lugar de la explosión Hay un museo muy grande Que se llama Museo 18 de, de septiembre y que trata todo lo sobre la ocupación japonesa de Manchuria con bastante poco, bastante poco rigor, para que no nos vamos a, a engañar. Y bueno, pues hay un, un monolito que marca el sitio exacto, hay una habitación pues que tiene un monolito que marca el sitio exacto donde ocurrió eh, la, la explosión. ¿no? Antes pues estaba las afueras de, de Mukden. ¿no? que ahora es Shenyang, y ahora como Shenyang es una, pues, es una metrópolis gigantesca de no sé si 8, 9 o 10 millones de habitantes, pues ya está totalmente pues, dentro de, de la ciudad. Es un museo, pues a pesar de eso de que no es muy objetivo, pues es muy recomendable. Y bueno, y, y China sigue usando en sus actuales disputas diplomáticas con, con Japón y todo esto, sigue usando el incidente de, de Mukden. Sí. Pues. Entonces... Sí. lo saca a reducir, ¿sabéis? cuando quiere pues generar sentimiento anti y que salga sí, a la sí. calle la gente. ¿A sí. protestar? Hace, pues... hace, hace 15 años no hubo unas, unas protestas anti ahí arrasando negocios japoneses en China. Uh -huh. Sí, sí, sí. Cuando, cuando, ¿cómo se llama este? El primer ministro de Japón... Visitó eh, el santuario aquel. Sí. Eh, Yasukuni. Yasukuni... Yasukuni... sí. Ninja, ya. sí. Sí, sí. Es que cada vez que un ministro japonés visita a Yasukuni, pues se lía la, la que se lía, porque están pues toda esta gente, ¿no? Eh, Honjo, eh, sí, hay, están los, los caídos por Japón, pero dentro de los caídos por Japón hay un montón de gente que, que no merece ningún honor. Entonces, bueno, claro. pues, es, son criminales de, de, de guerra, guerra o fueron condenados como tal, aunque ya hemos comentado que eso pues, depende de quién gane la guerra, ¿no? aunque lo sí. fueron sin, sin ninguna duda, porque en China hicieron unas barbaridades brutales. Pero bueno, que digamos que no es algo que se haya olvidado, sino que es algo que está todavía pues, muy latente. Y, y bueno, a mí cuando estuve visitando Xinjiang, pues, el museo me pareció muy interesante y, y sí que da la sensación de que todavía se, se tiene muy, muy presente. Bueno, pues eh, yo a mí me ha sorprendido un montonazo y, y yo creo que es una lección que tenemos que llevar, es que no se puede permitir gente que quiere reventar eh, pues a bueno, dar un golpe a un gobierno bueno, pues es que no, eso no puede eh, no puede o no castigarse o castigarse levemente eso está clarísimo y que aunque sean cuatro matados, fíjate la que te pongan cuatro matados pues sí que son cuatro tíos que están allí son los eh, que no es no tiene por qué estar seguido por la mayoría del ejército ni nada de esto pero te pueden llevar a una situación pues, que no tenga vuelta de hoja y, y fíjate lo que son, bueno cuántas muertes ha terminado produciendo tremendo o sea espantoso y eso lo podemos extrapolar perfectamente a Europa ¿eh? o sea porque el caso de de Adolf pues Adolfo, pues es lo mismo, ¿eh? El, el se le castiga muy bien, sí, muy bien, y, pero, pero al final ¿Pero, se busca las mañas do, para acceder do, a poder. Dos años estuvo en la trena, ¿no? Solamente o sea, fue una cosa también muy. Sí, más duro que aquí, desde luego, vamos. O sea, seguro. Pero vamos, igual, vamos. Hay cosas que no deberían permitirse, en fin. Bueno, pues eh, vamos con la bibliografía, ya sabéis, antes de terminar, siempre traemos esta sección bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina bueno Rodri, tú traías eh, obviamente bueno, yo, el libro de, de Nacho yo traigo, claro, yo traigo el libro de Nacho que hace una espectacular introducción histórica a, a la historia de la protagonista y que es ni más ni menos que La mujer que visitaba su propia tumba una historia de Manchukuo de Nacho Morejón con Genia eh, Suaguchi. y es de la editorial Triskel pero eh, ha pasado hoy algo, vamos, nos hemos enterado de que la, la editorial ha, ha quebrado. Entonces, eh, imagino, Nacho, que, que estará buscando nueva editorial. Pues sí, sí, mando un abrazo muy grande a, a, a Rafa y a Pablo de, de Triscale, que es, es una pena con el magnífico trabajo que han hecho, pero bueno, eso, les mando un abrazo y sí, ahora voy a ver si encuentro alguna editorial que lo, que lo quiera publicar. Muchas Así gracias por la... mencionarlo lanzaros de cabeza a conseguir los ejemplares que queden por ahí porque habrá que ver si, si los reeditamos, espero que sí, porque es un pedazo de libro, eh. Muchas gracias. Pues además yo conozco un caso de de que es exactamente eso. De, 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 bueno, pues se quebró la editorial y bueno, pues pues eh, el autor pues siguió vendiéndolo, porque era bastante interesante y tal, y a pesar de lo, todos los años que pasaron. O sea que sí Bueno eh, Y por otra parte Tengo eh, Japón 1941 Que lo he mencionado Alguna vez Que está muy bien Es Japón 1941 Camino a la infamia Pearl Harbor De Eri J Y bueno Pues te hablan también Un poco de esas camarillas Que había dentro del ejército Y un poco Los equilibrios de poder Que había Y bueno pues, Esos dos He traído eh, Nacho bueno, pues eh, la bibliografía que yo voy a recomendar está toda en inglés. Eh, el incidente de, de Mukden, en inglés hay una cantidad descomunal de información, tanto en bueno, pues en artículos, en ensayos, como en libros, ¿no? Pero yo cuando escribí mi libro trabajé con unos cuantos y los voy a, a mencionar. Uno es eh, The Making of Japanese Manchuria, 1904-1932, de Yoshihisha Tak Matsukata. Otro es Manchuria Under Japanese Dominion, de Yamamuro Shinichi. Otro es The Making of Modern Japan, de Marius Janssen. Y luego hay un libro, que es el más, probablemente uno de los más detallados de, de todos, que se llama Japan's Imperial Conspiracy, de David Bergamini. Así que esos son, y bueno, luego además pues hay muchísimos artículos sueltos y todo eso, pero esto como bibliografía es extensísima y muy completa. Pues nada, darte muchísimo, vamos, darte las gracias, Nacho, porque eh, este Istocas lo, lo has propuesto tú, me has proporcionado la gran mayoría del material, eh, no hubiera podido ser sin, sin ti. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues todo lo contrario, gracias a vosotros. Yo la verdad es que espero que, que se note que lo disfruto muchísimo. Es el tercer histocas que hago y bueno, y es una auténtica gozada. Así que gracias a ti y a Goyo por, por invitarme y bueno, y espero que a los oyentes le, les haya gustado. Pues sí, bueno, pues ya, yo creo que a los oyentes, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Ahí podemos tratar pues eh, la batalla que la trataremos, la batalla de Calking Gold, pues. Ok, pero mmm, esto también interesa porque esto va a determinar el destino de una nación y, y la de tanta gente es tremendo. O sea, bueno, pues eh, fijaros, cuatro, cuatro locos, la que pueden liar si se les deja y no se les para en su momento. No sí, eso, como, no como, tener las como... agallas de revertir la situación, que esa es otra. <laughs> es que esa es otra. Pero es que lo, lo van dejando estar. Que ¿no? los. ¿Tú crees que cuando Ugaki va viendo que le proponen ahí, oye, y si el gobierno participa en la restauración, en la refundación del país, eso te tiene que saltar todas las alarmas y al que pilles lo tienes que crujir? Pero no no hizo nada, como, como también digamos que eran de su mismo palo, lo miraba con simpatía y, y, y lo dejaba estar hasta que tenía que dar un golpe en la mesa, pero... Pero no se tomaron represalias contra esa gente, ni se hicieron movimientos para parar los pies o para hacer algún tipo de, de depuración. Sí, sí. Bueno, pues. Pues nada, llegamos al final y nada, pues nos, nos queda simplemente pues, despedir a, a Nacho. Nacho Morejón. Por cierto. <coughs> Recuérdanos tú cuál era tu libro de viaje. O sea, el libro, blog de viaje. El libro de viaje es muy decimonónico. A lo mejor es el libro de viaje este de, de cómo, cómo era la, el SMR, ¿no? La sí, yo re recomiendo a, a la gente que haga una, una búsqueda en internet rápida y que se baje alguna de las guías de la época de la SMR porque son, aún hoy en día, sorprenden bastante. ¿no? Y bueno, mi, mi blog de viaje se llama Docodemodor Blog. Y, y bueno, pues cuento, mezclo un poco mis aventuras durante los viajes, eh, ayuda para gente que quiera viajar a varios países, a diferentes países, y también pues eh, artículos históricos, pues de todo, desde el a muchísimas cosas, incluso baloncesto, porque bueno, si algún oyente se acuerda, mi, mi anterior histocasco fue sobre el baloncesto soviético efectivamente el Histocast 221 historia del baloncesto soviético que hiciste con Mark Brett y bueno también participaste en el blitzocas 77 pues que hablaba precisamente de ese libro sobre bueno pues estos colonos de Manchukuo que bueno tendrían tan infosto final no y y bueno, pues nada, despedimos también a Rodri, arroba, rodericus barra baja rex. Eh, que nada, pues sea, también se ha embarcado en esta locura, ¿no? De, de, de volar las vías del tren. Pero poquito, pero poquito. Un poquito ¿eh? Porque nada, si no. Un poquito, que, así, que, que si no, nos un cuesta petarlo. pasta. <laughs> Pesadillo <laughs> de eso. Lo suficiente como para invadir, para invadir un país en, entero, pero que no nos cueste dinero, ¿no? Oye, no he dicho tu, tu Twitter, eh, lo digo ahora, eh, es arroba en barra baja blog. O si sea, alguno eh, bueno, pues está interesado en seguir a, a Nacho. Que animamos a que sea así, bueno, pues eh, ahí tenéis su, su Twitter. Pues nada, ahora sí que sí, eh, chicos, vamos a despedirnos todos, pero antes voy a mencionar bueno que estamos en todas las redes sociales, que cualquier cosa que necesitéis estamos en distocap.com y nada, ala, nos despedimos. Venga, venga, hasta la vista, un abrazo, hasta luego, muchísimas Adiós. gracias. Siempre